Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la sesión adelantada del pleno ordinario del agosto. Eh, vamos a empezar por el punto número uno, que es la aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 26 de julio de 2018. ¿Votos a favor? Unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al punto número dos: aprobación eh, de la necesidad y ocupación y valoración del proyecto adecuación y habilitación del acueducto y entorno, la benalmádera industrial del siglo XVIII. Sometidos los asuntos a votación, son dictaminados favorablemente por unanimidad de todos los vocales presentes, con la particularidad de que los dictámenes relacionados con los trámites propietarios se entienden condicionados a la existencia de, de créditos suficientes. En consecuencia, se propone al Ayuntamiento Pleno adopte acuerdo de lo siguiente… Aprobación del proyecto Adecuación y Habilitación Acueducto y Entorno La Benalmádena Industrial del siglo XVIII, autor José Antonio Jaime Muñoz. Subvención Junta Andalucía 264.530 de la Consejería de Turismo. Aprobación de la necesidad de ocupación según artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. Y aprobación de la valoración y relación de afectados según el siguiente informe. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Señor Lara. Buenos días, señor alcalde, compañero de corporación. Vecinos del municipio todos. Eh, bueno, nosotros ante todo queremos manifestar nuestro, nuestro posicionamiento en este punto. En todo momento y yo creo que ya desde hace bastantes años siempre hemos estado a favor de que se pongan en valor nuestros bienes, sobre todo lo que son nuestras raíces, de nuestro pueblo, de nuestro municipio. Y sobre todo ante este proyecto, pues decir eh, el agradecimiento y el reconocimiento a esos técnicos municipales. Que después de diez años han sacado este proyecto de esos cajones y, y sobre todo, debido a, a esos técnicos que han buscado esta subvención de cerca de 265.000 euros, eh, los cuales en gran parte va el mérito de, de esta ejecución. Eh, de lo contrario, y nosotros lo vemos por esas urgencias que se llevan en esas comisiones, porque todo esto ha venido de urgencia, vemos que esto no estaba marcado en la hoja de ruta de este equipo de gobierno. Por, por consiguiente, yo creo que hay que ser realista, eh, hay que reconocer a quien realmente se ha volcado con este proyecto y sobre todo eso de que hay hasta diciembre del año 2018 para ejecutar este proyecto con dos meses más de prórroga. Espero que esto no se nos escape. Son 265.000 euros que aporta la Junta de Andalucía y sobre todo esa retención de crédito, que como todo esto va de urgencia, esos 16.300 euros que en su momento en esa comisión se discutió, que no se sabía dónde sacarse, de qué bolsa, espero que eso esté encima de la mesa, porque nosotros no tenemos que esa retención esté encima de la mesa. Por consiguiente, nosotros vamos a estar a favor. Vamos a apoyar eso porque realmente ya os lo vengo diciendo que nosotros siempre estamos a favor de poner en valor nuestro patrimonio histórico y, por consiguiente, eh, nuestro sentido afirmativo siempre y cuando se nos confirme que esa retención de crédito está realizada. Gracias. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues antes de cerrar el turno de palabra, eh, evidentemente usted jamás va a admitir casi de este equipo de gobierno al que la ha sacado adelante. Usted siempre va a decir. Que son los técnicos los que lo han sacado del cajón. Pues mire, usted se equivoca. Y se equivoca de pleno. Y se lo explico con razón. Resulta que este proyecto se pone en marcha en el año 2007. Que llega una injusta moción de censura en el año 2009 y que se guarda en un cajón, porque había problemas con los vecinos. Y lo guarda la parte política. Así de sencillo. Y cuando este equipo de gobierno llega y se encuentra que hay una subvención para poner en valor entornos históricos del municipio, la parte política lo saca del cajón. Y lo pone encima de la mesa. Y nos encontramos con tres problemas. Una comunidad de vecinos de abajo, otra de al lado y una casa particular un poquito más abajo. Que tenían problema porque había que expropiarle una zona y eso significaba que perdían un territorio, metros cuadrados, etcétera, etcétera, que era una zona además pública. Y por eso ustedes lo guardaron en su día en un cajón, para no enfrentarse a los vecinos. Dicho esto, nos sentamos a hablar con todos los vecinos, con todas las comunidades, negociamos que por eso ha sido el retraso, por eso ha sido el retraso en poner encima de la mesa el proyecto. Lo sacamos adelante, traemos la expropiación en el Pleno, creo que fue del mes pasado, ustedes todos la votamos a favor por unanimidad porque era algo interesante para el municipio, y ahora se pone en marcha lo que es el proyecto para adjudicar, perdón, para licitar, para adjudicar y para ejecutar. Pero no, no cuente usted lo que no es, no se invente lo que no es. Este es un proyecto político del año 2007 que se guarda en un cajón después de una moción de censura para no contrariar a unos vecinos y que este equipo de gobierno, con toda la dificultad y a sabienda de que podía generar un problema lo saca y lo pone encima de la mesa ¿vale? entonces vamos a decir las cosas como son ¿vale? procedemos a la votación no, se cerró el turno de palabra, se cerró el turno de palabras, le he dado a todos un turno de palabra, ustedes han intervenido yo soy el alcalde, cierro y procedemos a la votación ¿votos a favor de la aprobación? unanimidad Muchas gracias. Pasamos al punto número tres. Modificación de la Ordenanza Municipal de Publicidad al objeto de promover la no discriminación, la lucha contra la violencia de género y la adaptación del lenguaje a las normas administrativas del lenguaje inclusivo. Sometido al asunto de votación, es determinado favorablemente con los votos positivos del equipo de gobierno, PSOE, Izquierda Unida, Alternativa Pueblo en Armádena y no ha escrito señores Olmedo y Ramundo. Y la abstención de... PP y Vecinos por Venar Madera. Y en consecuencia se propone al Ayuntamiento Pleno lo siguiente. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Municipal de Publicidad cuyo texto se transcribe. Muchas gracias. Eh, ¿Quieren ustedes intervenir? ¿O les hago una. señor García? Bueno, buenos días a todas las personas. Eh, lo que traemos aquí, aunque en el enunciado. De muchas vueltas para no nombrar la palabra prostitución, es muy claro, es prohibir la propaganda de puticlub en nuestro municipio. Y el retraso producido de más de nueve meses ha sido por una inoperancia, por un, una actitud de la derecha de nuestro municipio que ha frenado en las comisiones todo el tiempo que ha podido y ha demorado todo el tiempo que ha podido hasta que por fin llega hoy aquí. A ver si a ver si por lo menos en esta ocasión somos capaces de ponernos de acuerdo y de prohibir la publicidad sobre prostitución de nuestro municipio. Nada más, gracias. Bueno, eh, abrimos, un, seguimos, abrimos un segundo turno de debate, ya el definitivo, porque el primero lo ha abierto y solo ha pedido la palabra el señor García. Adelante, señor Lara. Eh, gracias de nuevo, señor alcalde. Bueno, yo no iba aquí a intervenir, pero sí lo que quiero decir es que esto no se ha puesto encima de la mesa, se ha retrasado por culpa precisamente de la oposición. Mire usted a su lado a ver quién ha retrasado eso. Ni más ni menos le digo. Gracias. Sí, a ver, yo quería un, un tono de debate tranquilo en el Pleno, creo que, que no es para que estemos diciendo las cosas que no son. Entonces vamos a mantener todo el tono. Vamos a mantener todo el tono. Respetamos los turnos de palabra. Habla los compañeros. ¿Vale? Venga, adelante, señor Lara. No va a decir nada, por pues, señor Olea. No, yo simplemente me sumo a las palabras de mi compañero y candidato de nuestro partido a las próximas elecciones. Y efectivamente, lo que quiero decirle al señor Enrique García es que la derecha no está obstaculizando nada en este municipio sobre este tema. El Partido Popular va a votar a favor de este cambio normativo. Por supuesto, estamos en contra de todo lo que supone el, el mal uso eh, del nombre y sobre todo de la imagen de la mujer y de los estereotipos que hay que ir cambiando poco a poco. Y lo que les quiero decir es que en la última comisión, si se quedó en mesa, fue porque un compañero de su equipo de gobierno no estaba informado. ¿eh? Que eso es lo que nos parece un poco extraño y espectacular en un equipo de gobierno tan unido que ustedes dicen en los medios, ustedes alardean, pues no hay tanta unidad porque ni entre vosotros hay comunicación ni, os, ni se os informa de los temas que vaya a llevar a pleno. Por lo tanto, arreglen ustedes la casa y vuestro equipo de gobierno por dentro y dejen de criticar ya a la derecha, porque la derecha, desde que estamos aquí en esta corporación, lo único que está haciendo es aprobar continuamente cosas que ustedes mismos podemos estar llevando a cabo. Por lo tanto, no somos tan malos la derecha en este municipio. Estamos colaborando y realizando una oposición constructiva del minuto uno. Bueno, eh, abrí un turno de debate. He cerrado el turno de debate. Venga, señor Jiménez, y ya no hay más intervenciones. Bien. Buenos días a todos. Evidentemente, por alusiones, tengo que intervenir. Efectivamente, y tengo que decir que en esas comisiones, eh, yo como concejal de Vía Pública, en el que tramito perfectamente todo el tema y, y, y soy el que firma las autorizaciones en materia de publicidad. En esa comisión se presenta por urgencia y, quedo, y, que, y quiero dejar claro el motivo de, el, por el cual se dejó en mesa. Era por el simple hecho de que yo no tenía conocimiento de esa modificación de la ordenanza, que afecta directamente a mi delegación, que se presentó por urgencia y que una modificación de ordenanza de un tocho bastante importante, pues había que evaluar el contenido de la misma. Por supuesto, yo estoy a favor. Eh, de esta de esta moción como no podía ser de, de otra manera entiendo que Enrique hace alusiones a la derecha incluyéndome a mí y le tengo que recordar a Enrique quien con esas palabras de puticlú como él acaba de mencionar quien se gasta el dinero de los contribuyentes precisamente en la izquierda en esos en esos bueno a ver vamos cerramos ya los turnos de debate vale a ver eh, eh. Ha tardado lo que ha tardado porque ha tenido un periodo de exposición pública en el portal de participación ciudadana. Si la ordenanza estaba lista para traerla en el mes de junio, en el mes, en el mes de junio estaba lista. O sea, lo que se ha retrasado ha sido dos meses. Se podía llevar a julio, no se llevó a julio porque no pasó por la comisión, porque había una situación particular de la secretaria de la comisión y nada más, y se ha traído al mes de agosto, ya está, ese ha sido el retraso que ha tenido de más. Y lo que se trata es de suprimir o eliminar la publicidad se exista en el municipio. Ya está. Es algo tan sencillo como eso. No tiene más. Y se ha impulsado desde la Delegación de Igualdad porque creemos en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y que no se puede usar el cuerpo de una mujer y que hay que terminar con todos esos estereotipos. Y en Benalmadena queremos ser pioneros de eso. Si es que es así de sencillo. Si es que no hay más. Sean, como usted ha dicho, Club de Alterne o sea la, el anuncio de un coche con una mujer puesta en el capó. Es que no puede ser. Es que eso es lo que no puede ser. Entonces, vamos a llevar el debate a lo serio, que es para ver Almádena. ¿no? no queremos publicidad sexista en el municipio, y eso es lo que aprobamos hoy. ¿Vale? Venga, ¿votos a favor? Muchas gracias. Unanimidad. Punto número cuatro. Aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora de la administración electrónica. Sometido el asunto a votación, es dictaminado favorablemente con los votos positivos del equipo de gobierno, PSOE Izquierda Unida, Alternativa por Benalmádena y no escritos señores Olmedo y Ramundo, y la abstención del PP y de, de PP y vecinos por Benalmádena, y en consecuencia se propone al Ayuntamiento pleno lo siguiente: aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal reguladora de la Administración electrónica, cuyo texto se transcribe. Señor García. Antes de nada, quiero disculpar al compañero Juan Ramón Hernández, que es el titular de la Delegación de eh, Nuevas Tecnologías, que no se encuentra por motivos personales en el Pleno. Eh, va a defender la aprobación de la ordenanza el señor García. Eh, bueno, no sé si, si es posible, pero el número, la pregunta número 23 hace referencia también a esto. Y, y si el alcalde me lo permite, podemos dar también contestada a esa pregunta, hace referencia a lo mismo. Bueno, eh, haga usted su exposición, responda si quiere a las preguntas y si eh, la parte que ejerce la pregunta se siente respondida, pues la damos luego por respondida. Vale. En, en primer lugar, eh, quiero felicitar al equipo técnico del Departamento de Informática de este ayuntamiento. A mi compañero Juan Ramón por el trabajo realizado y también, pues bueno, al resto del equipo de Gobierno, porque ha supuesto una inversión bastante considerable, iba en nuestro acuerdo programático y una vez más las delegaciones de las que somos responsables rinden cuentas a la ciudadanía y lo hacen pues con la eficacia que nos viene caracterizando. El, lamento que mi compañero no esté aquí, que lo puede defender con mayor conocimiento que yo. Él me ha pasado un texto que voy a, que voy a pasar a leer. Y que está relacionado con la pregunta número 23, en la que el Partido Popular pues, hace referencia de que llevaban ya ellos trabajando en la legislatura anterior sobre este tema. Yo quiero recordarles que encerrarse en un despacho y hablar de que hay que modernizar el ayuntamiento no es remangarse y ponerse a trabajar y hacer algo referente a este tema. Mi compañero lo que me pide es que les transmita que no había nada en este ayuntamiento ni siquiera ha comenzado el proyecto que se está llevando a cabo aquí es de los más ambiciosos de España y que ha partido desde cero con este equipo de gobierno Sobre el uso del papel es evidente que la gente se tiene que llevar un recibí y que actualmente pues todavía no funciona el servicio de escaneo Por ese motivo hay que presentar dos copias, hay que seguir presentando dos copias. Pero en breve, cuando el servicio de escaneo funcione, en, un primer, en una primera fase el papel se reducirá a la mitad porque solamente tendrá que presentar el original. El resto se escanea y ya entra dentro del sistema informático. La idea, según me transmite mi compañero, es dar un paso más allá y que sean los propios usuarios. Desde su casa los que permitan el envío de, del documento ya escaneado. Entonces se suprimiría prácticamente la totalidad del papel, solamente un recibí donde aparecen los datos co correspondientes un justificante de haber hecho el trámite por registro de entrada. Entendemos que los ciudadanos les pille por sorpresa, que se haga algo bien después de los desastres que han cometido otras corporaciones pero que todo ello redunda en su seguridad, eficacia y transparencia. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Señora García. Sí, buenos días a todos. La verdad es que no quería intervenir, Enrique, porque efectivamente estábamos todos encantados de que la Administración Electrónica por fin arranque y sea o empiece a ser una realidad. Pero no es cierto que se partiera de cero. Llevábamos ya dos, dos años trabajando en la administración electrónica y saben ustedes perfectamente todas las dificultades que teníamos y sobre todo, y la principal, la económica. Ustedes ya han dispuesto de dinero efectivo y en metálico para poder desarrollarlo, pero los trabajos y los, como usted dice, primero hay que partir de los despachos para trabajar y después poder ejecutarlos. Es simplemente eso, estamos orgullosos y estamos contentos y a todos, todos los ciudadanos nos viene y a los profesionales sobre todo nos viene estupendamente que la administración electrónica funcione. No solamente va a ahorrar trabajo y desplazamientos a los vecinos, sino también a los propios funcionarios, que van a poder ser muchísimo más eficaces y muchísimo más eficientes. Y de eso se trata. Estamos orgullosos, estamos contentos y, por supuesto, vamos a votar que sí y que para adelante. Gracias. Muchas gracias, señora García. ¿Quiere usted cerrar, señor? Hugo? Bueno, no voy a entrar en un debate que no nos va a llegar a ningún sitio. ¿vale? Eh, este equipo de gobierno ha reducido la deuda, ha aumentado el gasto social y ha sido capaz de llevar a cabo eh, un plan de vivienda y suelo y, y determinados proyectos que tenían la obligación de cumplir ustedes y no fuisteis capaces de hacer. No vamos a entrar en temas de desahucios, que los teníais, que los teníais totalmente desatendidos, etcétera, etcétera, porque ya se ha repetido demasiado en el pleno. Sois ineficaces y este pentapartito, eh, tan dispar como vosotros decís, ha demostrado eficacia sobrada. ¿Eh? Bueno, vamos a proceder a la votación. Recuerden ustedes que votamos la aprobación de la inicial de la ordenanza municipal de la administración electrónica y que ello es requisito indispensable para el buen funcionamiento de la administración electrónica. Sin esa ordenanza sería muy complicado poder gestionar, protocolizar, eh, poner en marcha distintos aspectos eh, de los procedimientos administrativos. A través de la Administración electrónica. Así que es fundamental y necesario aprobarla. Y, y si la aprobamos por unanimidad, pues mejor, porque al final es la herramienta que va a impulsar el cambio en Benalmádena. ¿Vale? Así que, ¿votos a favor? Muchas gracias. Punto número 5. Aprobación de la modificación puntual de elementos del Plan General de Benalmádena relativa al artículo 39 de redes de saneamiento en cuanto al uso de las depuradoras de oxidación total. Sometido al asunto a votación, es dictaminado favorablemente con los votos positivos del equipo de gobierno PSOE Izquierda Unida, Alternativa por Vena Almadena y no escrito señores Olmedo y Ramundo, y la abstención del resto, PP y vecinos por Vena Almadena. Proponiéndose en consecuencia al Ayuntamiento Pleno adopte acuerdo aprobatorio de lo siguiente: aprobar inicialmente la modificación del PECOU relativa al artículo 39, redes de saneamiento, en cuanto al uso de las depuradoras de oxidación total. Muchas gracias. Señor Ramundo, gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Vamos a ver, lo que se trae a este pleno es la propuesta de modificación puntual de elementos del PEGOU de Benalmádena, actualmente en vigor, con el objetivo de actualizar el artículo 39 relativo a las redes de saneamiento, puesto que cuando se redactó dicho artículo no existía el saneamiento integral de la mancomunidad de municipios a lo largo de toda la costa, y por tanto, habiendo cambiado esta situación y existiendo en la actualidad esta infraestructura se estima necesario actualizar dicho artículo, que trata sobre redes de saneamiento, ya que cualquier actuación urbanística deberá plantear la evacuación de fluentes al colector de saneamiento integral o a un colector capaz que lo conduzca hasta dicho saneamiento integral, a los efectos de cumplir el requerimiento de vertido cero. El objetivo es conseguir, mediante la actualización del artículo 39, redes de saneamiento del Plan General, en cuanto a su apartado número 3, relativo a condiciones generales de la urbanización, ateniéndonos a lo contemplado en el decreto 109-2015, de 19 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de vertidos al dominio público y al dominio marítimo terrestre de Andalucía, en cuanto a usos de depuración se refiere. La nueva redacción, ahora propuesta para el apartado 3.4 del artículo 39 del vigente Plan General de Benalmádena, va dirigida fundamentalmente a urbanizaciones ya existentes a la entrada en vigor de la normativa establecida por el Plan General de 1990, que en la mayoría de los casos fueron realizadas sin las adecuadas redes de colectores de saneamiento y en las que existen todavía algunas parcelas sin edificar y a una distancia importante de un punto de vertido a redes de saneamiento existentes. De esta manera, con la autorización provisional por tiempo determinado para la construcción de depuradoras de oxidación total, se conseguiría dotar del servicio urbanístico de saneamiento algunas parcelas que de otra forma resultarían inedificables. Situación esta muy difícil de entender por sus propietarios, cuando todo su entorno se encuentra ya edificado y cuando no es posible cargar sobre una única parcela los costes derivados de la construcción de toda la red de saneamiento de la urbanización entera, y todo ello dentro del respeto a la normativa ambiental más exigente. No voy a leer la totalidad de la propuesta de la modificación del artículo 39 de la ordenanza de saneamiento, porque es demasiado técnica, pero sí quiero dejar claro en este pleno algunos conceptos destacables de dicha propuesta, más precisamente de las modificaciones que se pretenden introducir en el epígrafe 3.4 y la creación del epígrafe 3.5. 3.4. Actuaciones urbanísticas. A. En los proyectos de sectorización, planes parciales, planes especiales, estudio de detalles. Proyectos de urbanización y proyectos de obras públicas ordinarias se contemplará siempre la canalización de las aguas residuales al saneamiento integral o a un colector de capacidad suficiente para canalizar estas aguas hasta dicho saneamiento. B. Aquellas urbanizaciones en proceso de ejecución que cuenten con un proyecto de urbanización definitivamente aprobado que prevea un sistema de redes de alcantarillado y que aún no esté ejecutado, estarán obligados a ejecutarlo, incluidas las conducciones necesarias para la conexión al saneamiento integral como condición previa a la prosecución del proceso edificatorio, atendiendo a lo especificado en estas normas. C. En aquellos casos en los que el proyecto de urbanización de una unidad, polígono, sector estuviese definitivamente aprobado pero no contemplara un sistema de redes de alcantarillado, el urbanizador o la entidad que represente al ámbito territorial de que se trate, antes de proseguir el proceso edificatorio, deberá establecer con el ayuntamiento un programa de actuación para la dotación de dicha red de alcantarillado, con las condiciones de estas normas y en unos plazos que el ayuntamiento determinará en función de las condiciones de salubridad de la propia urbanización, de los riesgos de contaminación existentes o previsibles y de la urgencia de evitación de los mismos. Todo ello de acuerdo con los criterios de los servicios municipales. d) las nuevas edificaciones que se planteen en urbanizaciones que se autorizaron en su día sin contemplar redes de saneamiento o que la contemplaban de forma incompleta y en las que en la mayoría de sus parcelas se concedieron licencias de primera ocupación con fosas sépticas. Si hubiera la posibilidad de conectar a la red pública de saneamiento, deberán conectarse a ella. En caso de que la longitud del nuevo colector a realizar para conectar dicha red pública fuera superior a 100 metros, podrán instalar una depuradora de oxidación total con los condicionantes e indicaciones dadas en el epígrafe 3.5 que expresa lo siguiente. En el caso de viviendas unifamiliares aisladas situadas en suelo no urbanizable o no sectorizado, que puedan acometer al saneamiento municipal existente mediante un colector con un recorrido posible inferior a los 100 metros por vía pública, se deberá conectar a este. En caso de no disponer de tal punto, se podrá instalar una depuradora de oxidación total conforme a lo reglamentado en el decreto 109-2015 de 19 de marzo por el que se aprueba el reglamento de vertidos al dominio público y al dominio marítimo terrestre de Andalucía, artículo 9, apartado 2, siendo preceptivo un sistema de oxidación total con la homologación de todas las directivas europeas y normas UNE, correspondientes al tamaño y tipo de instalación y con los siguientes requisitos. 1. Para la aprobación del proyecto, justificación de la capacidad del mencionado sistema a instalar para el tratamiento de las aguas fecales de la vivienda, presentando la correspondiente documentación técnica. Para la obtención de la licencia de primera ocupación, en el caso que el efluente del sistema de depuración se condujera a un depósito de almacenamiento, el correspondiente certificado de estanqueidad del mismo emitido por técnico competente, la factura de instalación de la infraestructura exigida y el contrato de retirada periódica de los efluentes producidos por empresa autorizada y llevando un libro de registro. Dos. En el caso de que el efluente depurado se vertiera a través de pozo filtrante o de cualquier otro tipo de infiltraciones o bien por reutilización de las aguas ya depuradas para riego, o sea, vertiera finalmente al terreno, deberán cumplirse con los niveles legales de reducción de contaminantes y obtener la correspondiente autorización por parte de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. Tres, en el caso de vertido del efluente depurado al dominio público hidráulico marítimo terrestre... Este debe ser canalizado mediante colector y contar con la correspondiente autorización de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía cumpliendo los requisitos que esta agencia imponga. Y cuatro, en cualquier caso, la autorización de una depuradora de oxidación total estará siempre condicionada por el compromiso formal y escriturado de que, si por cualquier circunstancia se instalara un colector de saneamiento junto a la parcela o se iniciara un proyecto de urbanización para dotarla de saneamiento, esta parcela se obliga a conectarse al colector o al sistema proyectado. Eh, bueno, quiero enseñar una imagen en relación a, a las depuradoras de oxidación total. Me va a llevar un minuto. Aquí vemos eh, un esquema de una depuradora de oxidación total en la que el reactor biológico, yo voy a hablar con algunos temas, algunos mm, eh, términos técnicos, pero bueno, se dan lugar las diferentes reacciones que son necesarias para la descomposición bioquímica de la materia orgánica. Para poder tener lugar estas reacciones es necesario un aporte de oxígeno que mantenga las condiciones aeróbicas en el reactor y crear la circulación suficiente para mantener en suspensión los microorganismos. En la variante de oxidación total, la mezcla de agua residual y fango recirculado se distribuye uniformemente en todo el volumen del reactor donde se airea. Debido al tiempo prolongado de aireación, el proceso se mantiene en la fase de crecimiento endógeno, en la cual los microorganismos se comen entre ellos. La suficiente disponibilidad de carga de nutrientes Lleva a una situación donde los microorganismos utilizan el material celular de los otros como fuente de nutrición. Pero reitero y para terminar, que esta es una solución que se, autoriza, se autorizará solo en casos excepcionales y de forma provisional, ya que en cuanto a la urbanización cuente con redes de saneamiento, deberán conectarse a ella. Nada más. Gracias. Bueno, ¿alguna intervención? Ninguna. Bueno, lo que aprobamos es una depuradora pequeñita para aquellas viviendas que no puedan engancharse al saneamiento. Sobre todo en lugares que no tengan cercano lo que es el saneamiento público. Algo tan sencillo como eso. ¿eh? Incluye la ordenanza para obligar a que tengan... ¿Vale? Venga, ¿votos a favor? Unanimidad, muchas gracias. Punto número 6. Modificación de elementos... En la UA70, los nadales. En su virtud se propone a la Comisión Informativa de Urbanismo para su elevación al Ayuntamiento Pleno que deberá aprobarlo con el cuero en mayoría siguiente de dictamen. Aprobar inicialmente la modificación puntual del elemento del pegó de la unidad de actuación 1.70, los nadales. Sometido al asunto de votación, ha dictaminado favorablemente con los votos positivos de PSOE. Alternativa por ver al escrito señores Olmedo y Ramundo en la abstención de PP, vecinos por ver al izquierda de unidad. Y en consecuencia de por pleno la adopción del acuerdo aprobatorio siguiente. Aprobar inicialmente la modificación puntual de elementos del pegó de, de la unidad de actuación Ugalos Nadales promovido por este ayuntamiento de conformidad con la documentación técnica suscrita por el arquitecto municipal y por el arquitecto don Guillermo Bandera Moyano de fecha julio 2018. Muchas gracias, señor Ramundo. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver, lo, el objeto de la modificación de elementos no es otro que impulsar el desarrollo mediante el sistema de compensación de los terrenos que se localizan al oeste de Benalmádena Pueblo, limitados al norte con la carretera A368 en dirección Mijas, al este con el recinto ferial Los Nadales y al sur y oeste con viales de urbanizaciones ya desarrolladas. Estos terrenos se encuentran en el ámbito de las unidades de ejecución 70A y 70B, conocido por los Nadales, calificado en el Plan General de Benalmádena aprobado en el año 2003 como suelo urbano no consolidado. Cabe destacar que este desarrollo está pendiente de ejecución desde la aprobación del Plan General de Benalmádena de 1975, que clasificaba dichos terrenos como zona 3 unifamiliar. Un segundito, Joder, otra vez la contraseña. Si analizamos los antecedentes, se puede observar que este expediente fue aprobado inicialmente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sección del 27 de octubre del 2011, tras lo cual fue sometido a información pública mediante inserción en anuncios del BOP en diciembre de ese mismo año, publicado en el diario Málaga hoy, del 2 de diciembre del 2011 y en el tablón de anuncio municipal, así como también se giró notificación individualizada a los propietarios del sector. Tras dicha aprobación pública se plantearon una serie de alegaciones y reclamaciones contra la indicada aprobación inicial, sin que por este ayuntamiento se resolvieran las mismas, dado que la corporación decidió en ese momento no continuar la tramitación del expediente. Como he sabido, la intención de este equipo de gobierno es la de reactivar aquella propuesta, pero como durante dicho espacio de tiempo se ha entrado en vigor, ha entrado en vigor, perdón, la reforma de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, fue necesario llevar a cabo un estudio de evaluación medioambiental del sector el que debió de elaborar previamente al inicio de la nueva tramitación. Dicho documento ambiental estratégico ya ha sido elaborado e informado favorablemente por el órgano ambiental de la Junta de Andalucía y se ha incorporado como anexo al expediente. Con esta modificación se pretende las siguientes finalidades. Desarrollar y urbanizar estos terrenos que actualmente son los únicos en la zona que no tienen calles ni servicios en condiciones ni están ordenados, por lo que sería necesario modificar la calificación urbanística dentro del ámbito de suelo urbano no consolidado como resultado del aumento de aprovechamiento y densidades, persiguiendo facilitar la obtención de suelo para la construcción de 250 viviendas situadas en edificios con tipología de pueblo mediterráneo con tres plantas de altura, es decir, planta baja más dos superiores, de las cuales 75 serían viviendas protegidas de acuerdo con el decreto 11-2008 del 22 de enero de la Consejería de Obras Públicas y Transporte, lo que contribuiría a la expansión de Benalmádena Pueblo. Aquí vemos en esta imagen eh, cómo se encuentra actualmente la U70, eh, con sus calles hechas de forma espontánea e improvisada. Aquí se ve la parcelación de la actual eh, unidad de ejecución U70. Y aquí en esta imagen se puede ver la, la propuesta de, bueno, de sectorización y desarrollo de esta unidad. Eh, sigo con la, lo que se pretende, las la finalidades que se pretenden, la creación de un gran parque para el municipio, para obtener jardines y equipamiento público con un total aproximado de 11.000 metros cuadrados, con lo que se daría a cumplimiento a los artículos 10 y 17 de la logua. En cuanto a las reservas de suelo para dotaciones de parques, jardines, espacios libres públicos y equipamientos. Y conforme el artículo 10 del Reglamento de Planeamiento de 1978 sobre módulos mínimos de reserva para dotaciones en suelo residencial, como promulga la Ley 7-2002 del 17 de diciembre en su disposición transitoria novena, su colindancia con el recinto ferial de la unidad de ejecución UE-63 potenciará, sin lugar a dudas, ambos equipamientos. También se beneficiará de todo esto la apertura de vías de comunicación entre las urbanizaciones y con el centro del pueblo por calle San Miguel, como alternativa al uso de la carretera intercomarcal A368, lo que favorecería la comunicación rodada y peatonal con las urbanizaciones del entorno y con el pueblo. También contribuiría a solucionar las carencias de las áreas comerciales en el entorno y para la nueva población prevista, mediante la posibilidad de realizar más de 4.000 metros cuadrados comerciales en zonas específicas de las plantas bajas de los nuevos edificios. Y por último, se completaría la ordenación de estos suelos estableciendo su ordenación pormenorizada postetativa para hacer posible la actividad de ejecución sin ulterior planeamiento de desarrollo. Sesiones gratuitas. Como consecuencia de la ordenación proyectada dentro de la presente modificación, serán gratuitas y obligatorias a favor del Ayuntamiento de Benalmádena las sesiones relacionadas a continuación. 10% de aprovechamiento medio. Techo edificable, 2.500 metros cuadrados de residencial. Suelo para construir 25 viviendas de unos 100 metros cuadrados cada una aproximadamente. Y 406 metros cuadrados de área comercial. Zona verde local. Serán de sesión todas aquellas parcelas calificadas como zona verde de carácter local destinada a parques, jardines, juegos y recreo de niños, contabilizándose una superficie total de unos 4.110 metros cuadrados, con lo cual queda cubierta la reserva mínima. Zona de equipamiento será de cesión la parcela de suelo para equipamiento escolar y servicios de interés público y social, localizada dentro de la parcela calificada de equipamiento, con los usos relativos a tal fin, que cuenta con una superficie de 2.421 metros. Sobre esta parcela se determinará por parte del ayuntamiento el tipo de uso de este equipamiento. Viales se cederá la totalidad del suelo destinado a los viales dentro del sector de actuación, alcanzando un total de al, aproximadamente 9.000 metros cuadrados de superficie. Sistemas generales de espacios libres. Se cederá la totalidad del suelo destinado al sistema general correspondiente, que alcanza a un total de 4.591 metros. Aquí se ve en una imagen eh, una perspectiva aérea con la propuesta donde se pueden ver los, los bloques de Pueblo Mediterráneo y el, par, el gran parque que se pretende obtener para Benalmádena Pueblo. Por nuestra parte, estamos convencidos que dicha modificación de elementos del PEGO de Benalmádena para la unidad de ejecución UE70 contribuirá a transformar y mejorar notablemente toda esta zona tan depreciada actualmente, a pesar de estar en una ubicación privilegiada como es el corazón de Benalmádena Pueblo y que a día de hoy increíblemente está sin urbanizar. Aquello parece el lejano este, y no nos podemos permitir que en el siglo en el que estamos y con el crecimiento que ha experimentado Benalmádena, tengamos a día de hoy una zona como esta sin desarrollar, sin urbanizar, sin calles, sin aceras, sin servicios, y en el estado lamentable que se encuentra dicha unidad de ejecución. De concretarse este desarrollo, se ganaría, como dije al principio, un estupendo parque, se urbanizaría toda la unidad de ejecución con calles, aceras, alumbrado público, saneamientos, agua y luz. Todo ello de acuerdo con las normativas vigentes. Se obtendría la posibilidad de construir 75 viviendas protegidas y se posibilitaría la construcción de otras 175 viviendas de construcción estándar que mucha falta hace a toda esta zona y de esa manera se mejorarían las vías de comunicación entre el este y el oeste de esa unidad de ejecución sin dejar de mencionar la contribución que aporta a este emprendimiento, este emprendimiento a la economía local, porque os recuerdo que la economía de una zona o de un país no la mueve ni la administración pública ni las grandes empresas, sino que la economía de un país la mueve mayoritariamente los autónomos, las pymes y sus emprendedores. Es por ello que este equipo de gobierno apoya plenamente esta moción del plan y seguiremos avanzando para lograr la concreción del mismo. Ya en el pleno del mes de marzo de este año, el Partido Popular de Benalmádena se interesó por el desarrollo de este sector, preguntándome cómo iban las gestiones que se puedan concretar, eh, para que se pueda concretar el mismo, por lo que interpreto que se reconoce la imperiosa necesidad de mejorar aquella zona y por tanto os animo a que apoyen abiertamente esta aprobación inicial para la modificación de elementos ya que el estar en contra de este emprendimiento es estar en contra del progreso y desarrollo de una ciudad como Benalmádena. Y este pueblo se merece contar con una zona urbanísticamente desarrollada y ordenada, y si con ello se puede ganar un gran parque que será el pulmón verde que el pueblo necesita, bienvenido sea. Gracias. Muchas gracias, señor Ramundo. Vamos a abrir un turno de debate. Intervenciones. Señor Lara. Muchas gracias, señor alcalde. Sobre todo, voy a hablar siendo vecino de este municipio, habiéndome criado aquí en Benalmádena y de familia desde siempre de aquí en Benalmádena Pueblo. Pues bueno, efectivamente, esto es un desarrollo de la zona colindante del recinto ferial de Benalmádena Pueblo, donde por parte de este equipo de gobierno se va a imponer. A estos vecinos, el desarrollo urbanístico de esta unidad de actuación o unidad de ejecución. Efectivamente, se va a pasar de suelo urbano no sectorizado a suelo urbanizable. Bueno, creo que no lo ha comentado, pero vamos a pasar de tener 55 viviendas a 250 viviendas. 55, 250. Tengo que decir una cosa, es decir, yo no voy a decir izquierda, más izquierda, más izquierda. El equipo de gobierno ahora mismo aquí lo que está haciendo es poniendo encima de la mesa un pelotazo urbanístico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se seguro, seguro, seguro. Señor alcalde, ruego. Vale, gracias. Manteniendo el orden, señor. Gracias, para. señor alcalde. Continúe. Si esto lo hiciera otro equipo de gobierno, estoy seguro que habría manifestaciones, pancartas, todas las personas tiradas en la calle. La verdad que me sorprende bastante y sobre todo por los señores de Podemos Izquierda Unida, vamos a ver el sentido de la votación en este sentido. Se pasa de 8.900 metros cuadrados de techo a 25.000 metros cuadrados de techo. Ustedes han visto en esa ortografía la, la secuencia de esta zona, una zona bella, preciosa y muy bonita en Benalmádena Pueblo. Y sobre todo... Lo que nos extraña es la urgencia, la inminente urgencia con que se ha traído esto a este pleno. En ningún momento se ha contado con esta nueva redacción de las alegaciones que hubo en el año 2011. En ningún momento. Oiga ustedes, si ustedes supieron, aunque no se contestaron, que hubo alegaciones, ¿por qué no han rectificado este planeamiento nuevo? Peor todavía, me lo ponen, se unen con uno o dos que tienen los mayores coeficientes. ¿Por qué no se reúnen con todo y cada uno de los propietarios? porque saben que no tienen la mayoría de sus apoyos, lo saben ustedes perfectamente. Y sobre todo, dos parcelas que quedan fuera de esta unidad de ejecución, que directamente lo han incluido y no se les ha informado de que van incluido lo que tienen que ceder y las condiciones que finalmente se van a quedar esas dos parcelas. Y no lo digo yo, lo digo por las reuniones que he tenido, reuniones que creo que ustedes deberían de haber mantenido. Pero bueno, nosotros hacemos nuestra labor y estamos juntos a nuestros vecinos en todo momento. No se les ha explicado a estos vecinos la nueva ubicación que van a tener en este desarrollo. Yo creo que eso también es un error. Y sobre todo, quiero dejar muy claro y muy evidente. Seguro que o esta tarde o mañana este equipo de gobierno dirá, la oposición se opone a que haya un gran parque en Benalmádena. La oposición se opone a que haya vivienda de protección oficial en Merarmádenas. La oposición se opone a que haya vivienda social en Merarmádenas. Señores, nosotros estamos de acuerdo y estamos conformes a que haya un gran parque en Merarmádenas. Estamos conformes a que haya VPO en Merarmádenas. Estamos conformes a que haya vivienda social en Merarmádenas. Pero lo primero que tienen que hacer ellos... Escoger y sentarse con todo y cada uno de los propietarios de esta finca y de esta parcela, cosa que no han hecho. Más aún, y lo digo, un mes de agosto en el cual el señor alcalde no ha estado en esa comisión. Tan importante es para el señor alcalde esta, este desarrollo tan importante para el núcleo de Benalmádena, que ni está ni espera a que esté delante de él este desarrollo, al revés. Lo lleva a una comisión en la cual no se encuentra. Yo respeto que todo el mundo tenga que ausentarse por vacaciones. Eso no lo estoy criticando. Lo que estoy criticando es que este desarrollo tan importante se debe hacer con la presencia del máximo representante de nuestro municipio, cosa que no se encontraba en ese momento. Señor, reúnese con los propietarios de esta finca y sobre todo... Ellos tienen una alternativa encima de la mesa, alternativa que no han pasado y yo creo que se les debe escuchar y sobre todo son 18 titulares de parcelas las cuales muchos son vivienda habitual. Imagínense ustedes si vuestra vivienda habitual la echasen abajo en este caso, ¿qué harían ustedes? Yo me lo plantearía y sobre todo, señor alcalde, eh, solicito que las palabras que ha dicho el señor Marín las retire. Yo no he escuchado nada, continúe. Solicito, por favor, que el señor Marín retire las palabras. ¿Quiere usted continuar, por favor? Espero, señor Marín, que usted se excuse ante las palabras que usted ha dicho. Tener orden, por favor. Está inter... A ver, ¿usted está interviniendo o está pendiente de los corrillos? Dedíquese a hacer su intervención que para eso le da el turno de palabra. Alcalde, y yo mantengo el orden. Cuando... Dedíquese a hacer su intervención y yo mantengo el orden. Señor alcalde, cuando Señor una Lara. persona miembro de su equipo Señor de gobierno Lara. falta al respecto lo mismo que hace que debe usted lo mismo que hace yo no escucho absolutamente persona. nada ni se escucha nada por ningún micro. Así, por favor. Usted cállese, tiene el oído muy por agudo por para algunas cosas usted va a intervenir otra. o le quita la palabra y ya no se lo digo más. Adelante. Está acostumbrado es que, a quitármela. Es que, sí, bueno, claro, eh, venga, por favor, venga. En todo momento, en todo momento y sigo con la exposición, y sobre todo ustedes que habrán estudiado este tema, esto se valoró, esta, este desarrollo urbanístico se valoró en 1.600.000 euros en el año 2010. ¿Y ustedes saben cuánto se valora ahora, ocho años después? En 3.600.000 euros. Es decir. Si me dice el IPC, vale, un 10% puede subir el IPC, pero es que aquí el IPC sube un 225%. ¿No es esto de dudar que haya subido de 1.600.000 a 3.600.000, que justo y precisamente lo tienen que pagar estos propietarios de esta finca? La verdad es que en ningún momento vemos esta viabilidad que, que ofrezca garantía y sobre todo no hay un informe por parte del interventor de que se contemple en los presupuestos municipales. Eso tampoco está. Y yo creo que eso también debería de constar en este expediente. También la página 95 de la modificación de elementos del estudio económico y gasto de urbanización, que se dice que asciende a Hacienda 3.600.000, que los impuestos correspondientes se elevan a los 4 millones, dice que los propietarios del suelo poseen recursos propios para la puesta en marcha e inicio de la gestión del presente planteamiento. Oigan ustedes, ¿ustedes cómo saben que los propietarios de esas parcelas ¿Tienen recursos propios para coger y afrontar la urbanización de este sector? ¿Cómo lo saben? La verdad, que yo veo que es demasiado arriesgado de que digan esto. Y sobre todo, si dicen eso, pues mira, es como decir, pues mira, ¿por qué no han hecho ustedes el parking de los Nadales, que vale 80.000 euros y que lleva tres años cerrado, y la repercusión negativa que tiene para los municipios de Benalmádena y del pueblo de Benalmádena? ¿Por qué no se plantean eso y no se plantean. Otra, otro tipo de cuestiones. El documento ambiental estratégico, como bien ha dicho el señor Ramundo, está realizado, supongo, a instancia del ayuntamiento. Se supone que lo habrá licitado el ayuntamiento, se supone que lo habrá pagado el ayuntamiento y se supone que nosotros debiéramos de saber cuánto ha costado, cosa que no lo sabemos. Otra cosa también que me planteo, y yo creo que todos nos preguntamos: ¿quién es ese promotor que va a desarrollar? Esta unidad de ejecución que llevan con tanto celo, porque nosotros no tenemos conocimiento de la persona o el ente, en este caso, que creo que va a desarrollar este, esta unidad de ejecución. Por todo ello, nosotros también vemos que esto creemos que es nulo de pleno derecho, porque creemos que incumple el artículo 45.2.b de la LOWA, donde no se justifica en todo momento. Lo que es el ámbito de actuación y la alteración del planeamiento en suelo urbano, que se requiere una distribución y una justificación de ese área de manera homogénea. Carece de documentación exigida para la modificación de elementos, que es la misma que el plan parcial de ordenación. No se detallan las parcelas edificadas ni tampoco lo que es la densidad en sí. Carece de plano de levantamientos topográficos y cartografía básica. No se definen. Realmente el uso de equipamiento. No se ha tenido en cuenta un informe de movilidad. Ustedes no ven la movilidad que puede haber en esa zona y, sobre todo, cara a la sostenibilidad de este núcleo del municipio. No se justifica tampoco la normativa de accesibilidad, oiga ustedes, que son cosas importantes y fundamentales dentro de un proyecto. Tampoco es un proyecto. Eh, que se base en datos reales, porque se basa en datos catastrales. Y yo creo que esto se debería de haber basado en títulos de propiedades inscritos en el registro de la propiedad, porque hay bastantes alteraciones al respecto. Y yo creo que sobre esos títulos de propiedad inscritos en el registro, se deben ajustar a la realidad y ese levantamiento topográfico que se debe realizar. Los coeficientes y los parámetros urbanísticos, ¿la hacéis sobre todo el municipio? ¿Por qué lo hacéis? por todo el municipio y comparándolo por todo el municipio. Si ustedes lo deberían hacer, ese coeficiente, solo y exclusivamente comparándolo al núcleo de Benalmádena-Pueblo, ¿para qué? Para que se reduzca ese impacto. También se prevén unas dotaciones las cuales creemos que no se han exigido en otros sectores desarrollados en este núcleo, como puede ser los castillejos, como puede ser el viñazo, como puede ser el camino de la estación, como puede ser el relenguillo. Yo creo que debería hacer un poco memoria y sobre todo repaso de lo que se ha desarrollado en este municipio. Tampoco existe el informe de intervención. El informe del secretario vicesecretario se comprometió a pasarlo y yo no lo he recibido. Yo creo que un poquito a veces de cumplir las cosas que se dicen y creo que esto debería de haberlo enviado como se comprometió en enviar este informe a los miembros de la oposición. Tampoco existe informe del jefe de departamento de Villa obra, que yo creo que es fundamental, ni tampoco del departamento industrial. Por consiguiente, espero, señores, sobre todo de Podemos Izquierda Unida, que vean esto eh, como una cosa más de explotación urbanística del municipio. Espero que ustedes, estando en el poder, vean esta realidad y no voten, consecuentemente, y todo lo que indique el señor Nava, que encabeza estos cinco partidos que hoy gobiernan nuestro municipio de La Armádena, Solicitamos, no obstante, que esto se quede en mesa, que por favor se quede en mesa, que por favor se reúna con todo y cada uno de los propietarios, que nosotros lo hemos hecho en su mayoría. Y, sobre todo, espero que recapaciten y no den el margen que ustedes quieren dar, que es pequeñísimo, para que ahora y en un mes de agosto cuando la mayoría de las cosas y la mayoría de las personas no están activas, se les notifique y a través de alegaciones estas personas manifiesten su disconformidad a este proyecto. Sobre todo pido eso, que se quede en mesa, que se reconsidere el tema y yo lo que quiero, que por favor en ningún momento se malinterprete mis palabras. Yo y mi grupo queremos un gran parque para Benalmádena, queremos. Vivienda de UPO para ver Almádena, queremos viviendas sociales para ver al Madena, pero siempre y cuando se haga con un consenso que el que hoy no se ha hecho. El formalismo se ha saltado por encima. Gracias. Su palabra Ahora ha quedado clara, señor Lara. Eh, señor Muriel. Buenos días a todos, muchas gracias señor alcalde. Bueno, prácticamente eh, mi compañero Juan Antonio eh, ha dicho todas las deficiencias que tiene este proyecto, toda, entonces nosotros nos suscribimos prácticamente a todo lo que ha dicho, pero para nosotros también fue sorprendente, fue sorprendente que hace una semana, sin estar convocada a la Comisión urbanística, de Urbanismo, eh, simplemente sin estar ni siquiera en el orden del día, pues es peculiar que una recalificación urbanística que pasa de 50 a 250 viviendas, pues se apruebe por urgencia y extraordinariamente. La verdad que lo vemos un poco con nocturnidad y alevosía, porque eh, no tiene mucho sentido que una recalificación se lleve en agosto, en agosto, de forma urgente, ni siquiera estando en el orden del día. Es decir, nosotros como oposición fuimos conocedores de esta situación y vimos el proyecto el día que se aprobó. Es que es muy fuerte, es muy fuerte lo que estoy diciendo. Es decir, la oposición se entera de una recalificación el mismo día que se aprueba inicialmente en la Comisión de Urbanismo. Usted, como señor alcalde, ¿usted cree que esto es normal? ¿Usted cree que esto es transparencia? La verdad es que es un tema sumamente importante para Benalmádena-Pueblo y ni siquiera ningún afectado, ningún afectado era conocedor de esta situación. De hecho. Eh, nosotros eh, en este pequeño intervalo de tiempo hemos estado reunidos con ellos. Ellos estaban sorprendidos por, mucho, por muchos aspectos que han sido modificados. La verdad que ellos están pues, un poco nerviosos porque muchos tienen un perjuicio bastante, bastante elevado. Y la verdad que nosotros vamos a hacerlo aquí, bueno, pues trasladarle un poco eh, este tema. ¿no? Eh, ellos quieren, los vecinos quieren hacer una propuesta alternativa, una propuesta alternativa que es quieren sentarse, intentar que la, ustedes por lo menos la valoren, la valoren y tomen decisiones. Pero ellos por lo menos quisieran tener esta esta propuesta para poder ustedes valorar, porque creen que puede haber otras alternativas posibles que pueden ser también buenas para Benalmádena. ¿no? Eh, nosotros. Eh, pensamos pensamos que el bueno evidentemente el Partido Popular no está en contra de esta de esta desarrollo urbanístico porque evidentemente es una necesidad imperiosa esa zona puesta dejada y bueno pues es una necesidad y una mejora para el municipio. Es verdad que nosotros estamos a favor, como ha dicho Juan Antonio Lara, nosotros estamos a favor que haya un parque verde, evidentemente estamos de acuerdo, estamos de acuerdo que se haya viviendas sociales, pero lo que no podemos estar de acuerdo es que esto nosotros como oposición nos enteremos el mismo día que se aprueba inicialmente eso no es admisible y eso no es transparencia, creemos. ¿no? Eh, yo por poner un ejemplo, por poner un ejemplo, eh, una vecina que tiene un veintitantos por ciento se le va a apropiar su casa, se le va a apropiar su casa, se le va a mandar a una esquina y encima tiene que adelantar 800.000 euros al proyecto. Esta mujer dice que no tiene dinero, que no tiene dinero, que de dónde va a sacar 800.000 euros es su preocupación, es decir, le quitan su casa, es donde reside habitualmente. Esta mujer se tendrá que buscar una alternativa. Esta mujer no tiene capacidad económica para enfrentar ese, ese gasto. Y también otra cosa que fue sorprendente, que ha dicho mi compañero Juan Antonio, eh, fue que era un proyecto inicial que tenía un coste de un millón y pico. Y va a pasar a 4 millones de euros. La verdad es que 4 millones de euros es una cuantía muy, muy importante para que tengan que hacer frente 18 vecinos, 18 vecinos que algunos tienen parcelas de 700 metros y algunos residen ahí de forma habitualmente, de forma habitualmente. Creemos, eh, bueno, tenemos serias dudas eh, de quién va a urbanizar la zona, quién la va a coordinar, quién controla el gasto del promotor que va a urbanizar la zona. Eh, ...y dónde se van a reubicar las parcelas... ...es muy importante, es que los vecinos... Eh, ...se les va a expropiar su casa... ...pero en el proyecto no dice dónde lo van a reubicar... ...yo creo que las personas como mínimo... ...como mínimo deberían de saber... ...oye, pues dónde me van a poner ustedes, ¿no?... ...es que, no, yo le quito esto... ...pero no le digo ni dónde lo van a poner... ...hombre, yo creo que eso es una cosa fundamental... ...eso crea mucha, mucha incertidumbre... ...y evidentemente los vecinos lo único que quieren... ...es que se sienten con ellos, que se sienten con ellos... ...que ellos por lo menos pasen una alternativa una alternativa que ustedes la valoren y después tomen decisiones. Y evidentemente nosotros como oposición pues deberíamos estar informados. Esto no se puede traer en agosto con nocturnidad y alevosía. Por lo tanto, pedimos que se quede en mesa, por favor, rogamos. Este proyecto lleva esperando mucho tiempo y yo creo que porque por lo menos se sienten a los 18 vecinos y ellos por lo menos presenten una alternativa, yo creo que sería por lo menos un detalle a tener en cuenta. Muchas gracias. Gracias, señor Rodríguez. Bueno, pues no, eh, no me sorprendo de la, de la actitud y de las palabras que tiene Juan Antonio Lara ni que tiene el Partido Popular. Eh, llevamos 40 años esperando el desarrollo, esperamos otros 40 porque es el mes de agosto. Yo creo que no es de recibo. ¿Sabes cuál es la clave? Que ustedes pelean y luchan por los intereses de unos pocos y este equipo de gobierno pelea y lucha por el interés general. Esa es la clave. Sí, Juan Antonio, eh, sí, olea. Esa es la clave, porque han tenido 40 años para desarrollarse una zona importante de la Pueblo y está ahí paralizada. Y Juan, y Juan Antonio, eh, si quieres liderar un partido como el Partido Popular, deja de ponerte de perfil. No digas que estás de acuerdo que haya un parque, no digas que estás de acuerdo que quieres vivienda de VPO, no digas que estás de acuerdo con que quieres 25 viviendas sociales, pero te tiene Eso quien? Eso, ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo quieres que se, que se quede eso en mesa? Eso, ¿cómo lo entiende el ciudadano? Porque si estuviéramos hablando, oye, mira, que de la noche a la mañana eh, se nos ha ocurrido, pero es que lleva sin desarrollarse esa zona 40 años, ya está bien. Y hay intereses que son de los vecinos y vecinas de benalmada no solamente de lo que son de los propietarios, porque eso tiene que desarrollarse. Luego te pediría, por favor, que retiraras una palabra, porque de ti eso sí es verdad que no me lo esperaba. Porque creo que, que te estudian los temas y las trabajas. Esto no es un pelotazo, tío. Izquierda Unida no, nunca va a estar donde un esté un pelotazo. Y además, me gustaría que se lo explicaras también al arquitecto municipal y a la vicesecretaria, que están aquí los informes. ¿eh? Explícase, esto no es ningún pelotazo. No lo es. Y nunca estará de acuerdo Izquierda Unida con esa palabra. Y esa falta de rigor se ve que te, 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 te estás copiando los malos hábitos que tenía el Partido Popular. Entonces te pido por favor que, que si es posible que, que la retire. ¿Por qué vamos nosotros a votar a favor? Vamos a votar a favor porque es evidente, porque el interés general tiene que estar por encima del interés de unos pocos. Ellos han tenido la oportunidad de 40 años de desarrollar una zona y de hacerse unas viviendas privilegiadas en una zona privilegiada porque era su derecho. Lo, no lo han hecho. La administración tiene que actuar. Y, Siempre velando por el interés general. ¿Y cuál es el interés general? 75 viviendas de VPO. ¿Cuál es el interés general? 25 viviendas sociales, ahí o en otro sitio. ¿Cuál es el interés general? 11.000 metros de parques y jardines para los vecinos de Benalmádena que no tienen ninguno. Entonces, dejemos esa palabrería, como ha dicho Muriel, el mes de agosto. El mes de agosto se cobra. El mes de agosto también hay que trabajar, compañero. Pero es que tiene que ser así. Entonces, yo creo. Que te, mira, puede, que podéis criticar cada una de información, por lo mismo puedo estar de acuerdo con ustedes si realmente no lo habéis tenido, pero que os recuerdo que esto está aquí encima de la mesa en el año 2010 ¿eh? y que y posiblemente haya, eh, tengáis derecho a quejaros que es un tema suficientemente importante para haber tenido 10 reuniones, sí, pero todo lo demás sobraba. Y el tema es tan importante que no es justo que pidáis que se quede en mesa. El interés general por encima del interés particular. Muchas gracias, señor Rodríguez. Señor García. Por favor, no se puede aplaudir a la sala, ¿eh? Por favor. Señora García. Buenos días a todas las personas. De nuevo, voy a dividir mi intervención en dos partes. La primera, por alusiones al candidato del Partido Popular y portavoz de, de Vecinos por Benalmádena. Y la segunda, vamos a explicar los motivos por qué Podemos va a apoyar este proyecto. En primer lugar, tengo que, tengo que decirte, Juan Antonio Lara. ...que tu aterrizaje en el Partido Popular... ...te hace confundir los términos... Eh, ...creo que no eres consciente... ...de lo que significa la palabra... ...pelotazo urbanístico... ...tampoco de lo que supone una puerta giratoria... ...y tampoco sabes lo que significa... ...la palabra transfugismo... ...pero yo te lo voy a explicar... ...la primera... ...pelotazo urbanístico... ...es llevarse por cada operación un 3%... ...y acabar en Soto del Real... ...y eso es lo que hace el Partido Popular... ...la segunda... La segunda, una puerta giratoria no es la puerta que vamos a quitar de la oficina de turismo. Ya te darás cuenta lo que es una, una puerta giratoria. Y la palabra transfugismo, a mí no me gusta, por ejemplo, que en se haya, haya sido absorbida por el Partido Socialista. No me gusta. Pero en Cani ha tenido la decencia, la decencia de no cobrar, de renunciar al grupo municipal y a los 1.100 euros que cobra y que tú te estás embolsando siendo candidato del Partido Popular. Así que vamos a dejarnos de atacar a Podemos por determinadas cosas, ya le contestaré a Bernardo en, la siguiente, en el siguiente punto. Vamos a dejar de atacarnos porque estás ahora mismo encabezando un partido podrido de corrupción. Dicho esto, este tema, y quiero que lo sepan todos los vecinos, ya llegó aquí a pleno. El convenio... Llegó aquí a pleno y debatimos sobre ello. Y la señora Cifrián también se asombró enormemente de por qué Podemos apoyaba esto. Lo voy a volver a repetir porque yo terminé mi intervención con dos o tres palabras muy claras. Le, dije, Le ha quedado suficientemente claro, no sé si lo recuerda. Como parece ser que no, como parece ser que todavía no ha quedado suficientemente clara la postura de Podemos, la voy a explicar a continuación. ¿Vale? Esas parcelas están ahora mismo prácticamente inaccesibles a la ciudadanía de benalmádena. ¿Eh? está disfrutándose por particulares que son suyas, que son legítimos y demás, pero nosotros entendemos que, que eso debe de pasar a ser de uso y disfrute de los vecinos y vecinas de benalmádena que, no que no pueden disfrutar de ese enorme espacio. que si estamos de acuerdo en eso sí estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que se construya en Benalmádena Pueblo un mini parque de la Paloma, de 11.000 metros cuadrados, con una vista preciosa al final. Estamos de acuerdo. Podemos estar de acuerdo. Por supuesto que estamos de acuerdo. Y ahora le voy a contar otra cosa, que es que parece que se olvida. Hemos estado hablando en numerosos plenos del problema de la vivienda, de cómo están subiendo el precio del alquiler. ¿Usted sabe lo que supone esto?, esto supone 100 viviendas protegidas. De las 250 que se construyen, 75 van a ser viviendas de protección oficial, accesibles a los vecinos de Benalmádena, por un precio inferior al precio de mercado y con una protección que va a permitir que sean precisamente los empadronados de Benalmádena los que tengan acceso a esas viviendas. Pero es que aparte de eso, la promotora está obligada a ceder un 10% de terreno público y eso también la ciudadanía lo tiene que saber. Y ese 10% podemos va a luchar hasta el último minuto para que se construyan 25 viviendas sociales que pasarán a ser gestionadas por la empresa municipal Provisa. Entonces, la señora Sifrán se ha marchado. En este caso no ha intervenido, intervino anteriormente en el otro pleno, pero se lo digo a usted. ¿Le ha quedado suficientemente claro la postura de Podemos en este tema? Gracias. Muchas gracias, señor Ramundo, y cerramos este turno de debate. Gracias, señor alcalde. Mire, señor Lara, eh, la, la urgencia de llevar este expediente a la Comisión Informativa de Urbanismo del mes de agosto, como usted dice, está más que justificada. Este expediente data del año 2009. En el 2011 se le dio carpetazo de forma inexplic inexplicable. La alcaldesa Paloma García Galvez le dio carpetazo a este tema y todo porque había un puñado de vecinos que manifestaron en su día estar en contra del desarrollo. Y ustedes cuando hablan de consenso deberían referirse a todo el pueblo de Benalmádena y no circunscribirse solo a los vecinos de los Nadales. Y le aseguro que si esto lo hubiésemos sometido a participación ciudadana, más del 90% hubiese estado de acuerdo con este desarrollo urbanístico. Y cuando hablan de que los vecinos tienen otra propuesta para hacer, pues tuvieron 40 años para presentar la propuesta. 40 años. O sea, cuando yo hice la exposición, ya en el año 75 fue aprobado este, esta unidad de ejecución en el plan general de ese año, y se les obligaba a los vecinos a que urbanicen. En el plan del 2003, tres cuartos de lo mismo. Y no se hizo absolutamente nada. Así que mmm, le digo, esto cuenta con un estudio de impacto ambiental que jamás se había hecho, que es favorable de la Junta de Andalucía, lo cual demuestra de, que el desarrollo es adecuado. El sistema, obviamente, a, a utilizar es el de compensación. ¿Por qué? Si bien para el ayuntamiento las sesiones son gratuitas desde ya. Tiene que haber algún tipo de compensación en cuanto a volumen para poder obtener ese parque de casi 11.000 metros cuadrados y las viviendas sociales a que hacemos referencia. Respecto del de tema del coste de la urbanización, mire, eh, esta es una estimación. Puede ser más, puede ser menos. Usted habla del IPC. Yo también le puedo hablar que la gasolina en el año 2000 estaba 0,7 el litro y hoy está 1,4. Dígame dónde está el IPC. O sea que los costes de las cosas no se rigen por el IPC. Los sueldos tal vez sí, pero los costes de, de los productos y, y de la construcción no se rigen por el IPC. El coste del estudio ambiental, yo creo que fue alrededor de 6.000 euros. Usted puede tener la factura en su poder cuando usted quiera y, y estuvo a cargo del ayuntamiento. ¿Quién es el promotor o los promotores de todo esto? La verdad, pero la verdad con la mano en el corazón es que no nos interesan. Nosotros como ayuntamiento, como ayuntamiento tenemos que velar por el interés público y tenemos que mm, instar a que aquello se desarrolle. Y si hay una junta de compensación compuesta por más del 50% que se haga cargo de aquello y que lleve las riendas de urbanizar, bienvenido sea. Y usted sabe que una junta de compensación que cuenta con más del 50% puede obligar perfectamente a la otra parte a urbanizar. Eh, usted me parece, señor Lara, que desconoce totalmente lo que traemos aquí a esta aprobación inicial, porque usted está pidiendo un informe de movilidad, de accesibilidad, planos de detalle, todo eso eh, debe estar en un estudio de detalle que se, hace, se hará a posteriori. Ahora una aprobación inicial no tiene por qué. Estar integrada por la documentación que usted está solicitando. Está, está muy desinformado. Y señor Muriel, usted también está muy mal informado. ¿eh? Le digo, no hay, aquí no hay expropiaciones por parte del ayuntamiento, ninguna. Usted nombró la palabra expropiación y después se hace eco de una vecina a la que le van a expropiar y le han pedido 800.000 mil euros. Oiga, si en las eh, estimaciones del de, total de una urbanización compuesta por 18 propietarios, de los cuales hay varios que tienen grandes porciones de terreno. Una organización que está estimada en alrededor de 3 millones de euros, o 4 con gasto y demás, ¿cómo le van a pedir a una propietaria 800 mil euros? Usted está completamente desinformado. No sabe ni de lo que habla, ni de lo que habla. De verdad le digo. O sea, infórmese bien. ¿eh? Eh, por último, para vuestra tranquilidad, les digo que este desarrollo que desde ya... Va a salir adelante, a pesar de vuestra reticencia. Una vez aprobado inicialmente, saldrá a información pública, donde quienes quieran podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas y trataremos de atenderlas a todas y cada una de las mismas. Gracias. Muchas gracias, señor Ramundo. Eh, si quieren ustedes, abrimos un segundo turno de debate. Les doy. Un minuto a cada uno, ¿vale? Porque vamos a volver a reforzar en lo mismo y yo creo que ya se han explicado suficiente, ha quedado suficientemente claro las posturas. Así que tienen cada uno de ustedes un minuto si quieren rebatir algo. Un minuto tiene, señor Lara. Gracias, señor alcalde un minuto para tres personas. La verdad es que es bastante poco. Pero bueno, yo creo que se puede resumir todo. En que esto es un enfrentamiento entre vuestras palabras frías. ante el enfrentamiento mío de unas palabras calientes de sentimiento por un municipio en el cual se ha criado. Esa es la diferencia. Que luchemos por los intereses de unos pocos. Siéntense ustedes que no se han sentado con los propietarios. 40 años de vecino, ustedes llevan tres, ustedes llevan tres gobernando y no lo han hecho. Pelotazo urbanístico, pues de pasar de 50 a 250 viviendas, llámelo recalificación si quiere. No me voy a, en ese sentido a, a decir una cosa en contrario. No sé, de puertas giratorias, señor García, ni de pelotazo urbanístico, de transfurismo. Usted sí lo tiene en el diccionario, ¿no? Lo veo yo. Yo es que no lo tengo eso en mi diccionario. Si lo tiene en su diccionario, por algo será. Eh, disfrute de los vecinos, efectivamente. Yo no estoy diciendo en ningún momento que disfruten los vecinos de un gran parque en Meralma de Lo estoy diciendo. Es decir, lo que pasa es que el desarrollo debe ser más sostenible. Y eso lo deben de tener claro. El señor Ramundo, costo y IPC. Cada uno jugamos con los parámetros que queremos. Usted dice que no sirve el IPC. Yo creo que puedo decir si sirve o no sirve el IPC en el aumento de los precios. Póngase usted en el caso urbanístico de los alquileres, ¿vale? Que suben IPC. Y sobre todo decir eso que nosotros solicitamos que se quede por favor en mesa, que se estudie, que se, de nuevo se vuelva a hablar con estos vecinos. Y señor alcalde, ya terminando con usted. Diga usted lo que quiere decir. Me va a contradecir, va a decir cosas que seguramente a lo mejor o yo no he dicho o yo no pienso. A mí me va a dar igual. Yo la cara la doy por mis vecinos y mis vecinos quieren lo que quieren y yo sé lo que quieren. Entonces, por consiguiente, juegue usted en medio de prensa y por donde usted quiera con las palabras mías, pero usted creo que debe ser riguroso a la hora de sentarse con esos vecinos y hacer este desarrollo. Gracias. Yo le responderé para cerrar, ¿vale? Eh, señor Muriel. Bueno, eh, bueno, hay varias cosas que, pues, ha sido llamativo lo que se ha comentado aquí por parte del equipo de Gobierno. A mí me ha sorprendido lo que ha dicho el señor Salvador Rodríguez. Porque ese mismo día, casualmente, ese mismo día en la, moción, en la comisión se presentaron dos mociones, dos mociones que no son competencia, no son competencia local. Es decir, estamos hablando de temas nacionales que realmente después nosotros aquí no tenemos ni competencia para poder ejecutar. Eh, y usted estaba completamente en contra de aprobar esas mociones extraordinariamente urgentes que no es ni competencia municipal. Y ahora una recalificación de 50, 250 viviendas le parece normal. ¿Le parece normal que el Partido Popular eh, tenga que aprobar eso? Es decir, qué incoherencia. Una moción que es de ámbito nacional, usted puso el grito en el cielo y votó en contra de la urgencia y hoy vota a favor de la urgencia de una recalificación. Esas son las palabras y usted valóralo como usted quiera. Al señor Rodríguez, al señor Enrique García, perdón, que usted llame que no es decente mi compañero Juan Antonio Lara, me parece que usted se debe mirar el ombligo, ¿eh? Que usted ha estado aquí como concejal no especial. Una terminología que ha sido eh, bueno hemos sido pioneros a nivel nacional. Sí, sí, eh, concejales delegados de especiales. Es decir. Es que no sabemos ni cómo se llama. Mira, fíjese cómo es, porque hemos tenido que aprender política estando aquí con ustedes, para que ustedes puedan cobrar su sueldo y haciéndose preguntas mismas en el pleno. Es decir, eso es decencia. Es decir, estar aquí gobernando bajo cuerda y hacerse preguntas en los plenos, eso sí se llama decencia, señor de Podemos, señor Rodríguez. Entonces, mira si usted lo ombligo. Se acabó el minuto. Señor ahora, Gabriel. por terminar simplemente ya al señor, al señor Raimundo, al señor Raimundo, pues decirle... Eh, Amado, Oscar, Oscar. Bueno, señor Oscar, Muriel, llevamos ya hombre, tres años de legislatura, ha... ya debería saber cómo se llama el compañero. No, es que me ha confundido a su señor. Ahora, la va a ser mía. Le, bueno, le simplemente Venga. que si el proyecto, el proyecto de urbanización son cuatro millones de euros, son cuatro millones de euros, y una propietaria tiene el 20%, pues entonces, proporcionalmente, si son cuatro millones de euros y esa persona tiene el 20%, ¿qué porcentaje es el que tendría que adelantar? Muchas gracias. Venga, vamos, un minuto tiene, señor. Rodríguez, sí, eh, primero una aclaratoria, Muriel, llégate más por el ayuntamiento y más por las comisiones que no te enteras. Yo lo que yo me quejé, que tienes toda la razón, es que la manera de funcionar para el tema de las mociones es que se reúne la Junta eh, de Portavoz y decide qué mociones van. Es de lo que yo me quejaba y me sigo quejando. ¿eh? Y me parece que estuvo muy mal eh, el procedimiento. Y eso no tiene nada que ver. Con el tema de que una comisión se meta por urgencia en un punto de urbanismo, eso lo decide el alcalde o el concejal delegado. ¿Qué tiene que ver eso? Para ahí no, no te han enterado. Y si eso es la única queja que me dices, pues no te he enterado muy bien de, de lo que he dicho. Y luego, eh, Juan Antonio, ¿doy por hecho de que quitan la palabra pelotazo? Hay que decirlo claro, no hay que tener miedo. La retiro. No, no, ¿cómo que no? Yo creo que sí. Dejarlo que hable, ¿eh? hombre, que, que va a ser candidato, ¿eh? No hay eh, ningún problema. Ante esa pregunta, primero lo que tiene que hacer el señor Marín, bueno, retirar la tema, suya. Es otro tema del señor Marín con usted, pero yo le pido eso. Eso por un lado. Y luego, eh, Juan Antonio, eh, yo creo que habéis metido en una dinámica que ustedes mismos os, os habéis liado. Algo que creo que decir que no está ahí en contra, que va a ser importante para la gran mayoría de los vecinos de Benalmádena, decir que se quede en mesa. ¿Y luego qué vaya a hacer? ¿Votar en contra de un parque de viviendas sociales y de viviendas de VPO? 18 vecinos, hay que escucharlo, claro que sí, y hay que hablar con ellos. Pero al final tiene que prevalecer el interés general. Muchas gracias, señor Rodríguez. <laughs> señor García, perdón. Bueno, yo muy brevemente me voy a dirigir primero a, a Juan Antonio Lara, eh, que ha hecho referencia al diccionario. Decirle que usted, el único diccionario que conoce, es el diccionario enciclopédico Vox. Y al señor Muriel, yo me alegro de que empiece a reconocer. a reconocer que no se entera de lo que pasa con la nueva política, que no conoce determinada, determinados términos como son dedicación exclusiva. Eh, ese ataque. Eh, ...es muy fácil de... Mm, ...defendible... ...es muy fácil de defender... ...y te lo voy a explicar por qué... ...Podemos no entró de primera hora... ...en el equipo de gobierno... ...por dos razones... ...por dos razones... ...una... ...una... ...que no nos fiamos... ...no nos fiábamos... ...del PSOE... ...y dos... ...porque la corporación municipal... ...para entrar a formar parte del equipo de gobierno... Teníamos que entrar con la naranja mecánica, que era ciudadano, y para nosotros era exactamente lo mismo que el Partido Popular. Por eso no entramos en el equipo de Gobierno. Ahora bien, ahora bien, por supuesto que cobrar, cobrar sí, te voy a explicar por qué. Nosotros teníamos la herramienta necesaria para paralizar los desahucios en Benalmádena desde el minuto uno. Y eso es porque llevábamos trabajando mucho tiempo con la plataforma de afectados por la hipoteca, con estos desahucios y con la comunidad de activos titulizados. Y no íbamos a, a permanecer impasibles viendo cómo a las familias en Benalmádena la estaban desahuciando sistemáticamente de su vivienda ante la pasividad ¿eh? vuestra. Por eso entramos y nos pusimos a trabajar desde la oposición, sin formar parte de la Junta de Gobierno Local. ¿Vale? sin entrar a formar parte de la gestión de las empresas municipales. Y como todos saben, solamente con un asesor, asesora en este caso. Se acaba el minuto, ¿Vale? señor García, por favor. Venga, señor Villazón. Sí, buenos días, no iba a intervenir, pero bueno. Vamos a ver, lo que me sorprende, señor Lara, que usted viniendo donde viene que hable de pelotazos. Eso ya eso es terrible. Mira, pelotazo y hace una torre de 17 pisos en el centro del arroyo. Es un pelotazo. Lo que estamos hablando aquí eh, no podemos ir en el número de viviendas que aumenta, porque esto eran parcelas de 1000 metros y ahora se van a hacer viviendas de 100, de 100 metros. Entonces, de 600, ahora se van a hacer viviendas de 100. Es decir, lo que tenemos que ir es a... Lo que se va a construir ahí. Ahí se va a construir baja más dos. Es decir, que es lo mismo que hay en todo el pueblo. Es decir, más aún, al lado, al lado de esto hay un baja más cuatro. Es decir, esto es un baja más dos. ¿Qué es lo que se va a construir? No se va a construir pelotazo ninguno. Y después me habla usted de que defiende los intereses de los vecinos. No. Usted interese, defiende los intereses de 18 vecinos. ...que es muy respetable... ...que yo si fuera a lo mejor en la posición de ellos... ...haría lo mismo... ...porque yo defiendo mis intereses... ...lo que no puede usted defender los intereses de 18 vecinos... ...como bien le dijo Salvador... ...usted tiene que defender el interés general... ...de todos los vecinos... ...porque si usted habla de hacer un parque... ...¿cómo se hace un parque?... ...a ver explíqueme cómo se hace un parque... ...porque si los anteriores que gobernaron aquí... ...de donde usted viene... ...hubieran dejado muchos metros cuadrados... ...podríamos construir un parque... ...sin tener que hacer nada... Se podría construir VPO y se podría construir todo. Pero en estos momentos, para poder construir un parque, hay que hacer esto. Y hay que ir por el bien de todos los vecinos, no de 18. Y respeto la posición de los 18, ¿eh? porque te digo que si yo estuviera en la posición de ellos, a lo mejor haría lo mismo. Pero nosotros estamos aquí para velar por todos los vecinos de Benalmádena. Y los vecinos de Benalmádena quieren un parque, quieren unas VPO. Y quieren unas viviendas. Y eso es lo que nosotros defendemos aquí. Usted es el abogado de 18 vecinos. gracias, señor Ramundo. Para cerrar. Sí, muy breve, señor alcalde. Vamos a ver, reuniones con los vecinos, señor Lara, hemos tenido. Hemos tenido nosotros en estos tres años, pero anteriormente a nosotros ha habido, ha habido también muchísimas e innumerables reuniones. Respecto del informe de la vicesecretaria, fíjese en su bandeja de correo no deseado, pero que se le mandó. A todos, ¿eh? A todos. Y aquí, aquí incluso le puedo dar una copia, ¿eh? le puedo dar una copia ahora mismo. Pero se le mandó a todos. Usted tendrá algún problema con su correo, porque ya varias veces le hemos mandado correo y usted o no lo recibe o lo tiene bloqueado. ¿Algún problema tiene usted con su correo? Es el único que tiene problema con el correo. Y se lo mandamos a las dos direcciones de correo que usted nos ha dado. Y un poco me reitero reitero lo que dice Joaquín y, y rectifico solamente una parte. Eh, usted se hace eco, no de 18 vecinos, de 3 o 4 que puedan estar en desacuerdo, solamente 3 o 4. La inmensa mayoría está de acuerdo. Y después, eh, es obvio, el interés público está sobre el interés privado y yo me animaría a decir que aquí hay muchísima gente que está a favor. Estoy hablando del de pueblo de Belarmada en general. No me quiero circunscribir solamente a los 18 vecinos. Contestándole al señor Muriel, la vecina esta que tiene el 20%, pues yo creo que no hará falta que pague los 800.000 mil euros que, que los números le puedan llegar a dar hoy día. O sea, ella también puede, no me quiero meter yo demasiado en esto porque de verdad no me corresponde hacerlo, pero ella puede también ceder parte del volumen que le corresponde en compensación para no pagar parte de esa urbanización. Pero eso forma parte de un acuerdo entre los promotores, lo, los que lleven adelante la junta de compensación y el resto de los vecinos. Y por último le digo que me siento orgulloso de estar dentro de los concejales no adscritos con delegación especial, porque le digo desde ya que nos ganamos con, suel, con mu, mucha... Eh, con mucho sudor, eh, lo que trabajamos y nos ganamos el sueldo. ¿eh? Bueno, muchas gracias. Antes de, de proceder a la votación, yo quiero hacer una reflexión para ver si conseguimos entre todos aunar criterios, ¿vale? Y también le quiero responder, señor Lara, porque esa actitud, digámoslo entre comillas, supremacista de mi pueblo, por encima de todo, mire usted, señor Lara, yo también soy hijo de este pueblo, el señor Marín, la señora Sherman… El señor Muriel, la señora Yolanda Peña, el señor Olea, hemos nacido en este pueblo. Y este pueblo, cuando yo nací, tenía 5.000 habitantes. Y afortunadamente hoy tiene 70.000. Y todos somos hijos de este pueblo. Entonces, parece que es usted especial. Es que me he criado en este pueblo. Es que yo, el pueblo. Es que parece que usted es especial. Este pueblo, yo me crié en Arroyo de la Miel. Yo venía a de la Almadena Pueblo. El señor Marín ha hecho parte de su vida en de la Almadena Pueblo y se ha criado en Arroyo de la Miel. Y a todos nos duele. Nos duele como si fuera propio. Y tratamos de buscar siempre lo mejor. La señora Cortés se ha criado en Calle las Flores, pero parece que usted es el único. Y esa actitud supremacista pues, me da, me da cierto, cierto, cierta inquietud, ¿vale? Porque hoy es «yo soy del pueblo» y mañana es «solo los del pueblo frente a aquellos que vengan». Y este tiene que ser un municipio de brazos abiertos para todo el que venga. ¿Por qué? Porque usted mismo defiende un comercio eh, donde haya movimiento, pero es que el comercio se sustenta en que venga gente y en que viva gente. Para poder. Entonces no se puede vender que quiero impulsar el comercio cuando no quieres que venga gente a vivir al pueblo. ¿Vale? Entonces, eso por un lado. Luego, por otro lado, creía y de verdad me duele, porque yo con usted tenía buena relación. Pero cada vez veo que, que, que tiene menos clase. Porque mire usted, lo puede ver en el tablón de dictos del Ayuntamiento de Benalmádena. El año pasado, este alcalde. se fue de vacaciones siete días de 365. Y este año me he ido cinco, de los cuales dos. Han caído en fin de semana. Tengo compromisos familiares, una mujer y dos hijos. Y si no estaba en una comisión, no tengo por qué darle ninguna explicación. Tengo un teniente alcalde que hace perfectamente bien su trabajo y estaba perfectamente coordinado conmigo por teléfono para sacar adelante el proyecto. Un proyecto, que le voy a decir más. Y se lo voy a explicar porque antes me hablaba de eh, las obras del acueducto de Finales-Ligure y de que los técnicos le han sacado un cajón. No, no, mire usted, esto es exactamente lo mismo que lo de Finales-Ligure. Esto se inicia en el año 2008-2009. Llega una moción de censura y se guarda en un cajón. Llega el señor Carnero en 2011, lo saca del cajón. Llega otra moción de censura en el año 2012 y se guarda en un cajón. Y llegamos nosotros y lo volvemos a sacar. Este es un proyecto que tenía que estar realizado en el año 2009. Y que por la parálisis que ha sufrido este ayuntamiento, no ha salido adelante. Y usted vuelve a ponerse de perfil como nos tiene acostumbrados. El concejal que más veces se abstiene. En este Pleno. El concejal que defendía hace solo tres años que había que estar en un partido independiente para defender lo mejor los intereses de este municipio, pero que ahora pertenece al partido, según dicen, en el Partido Popular, más grande de este país. ¿no? Ahora ya no le interesa estar en un partido independiente para defender los intereses de este municipio, lo puede hacer desde otro. Es el cambio de criterio y la falta de coherencia de algunos en solo tres años, o que han cambiado en solo cinco años hasta cuatro veces de partido. Pero mire usted, ya centrándonos un poco en lo que nos interesa. Yo creo que este proyecto es bueno para el municipio. Cuando llegué a la alcaldía, nos reunimos con los vecinos de la zona y le dijimos, estamos hablando de una zona que, como bien ha dicho el concejal Oscar Ramundo, parece el lejano este. Para los vecinos que no la conozcan, se lo explico. Son carriles de terrizo. No hay saneamiento. El ayuntamiento no tiene garantías de que... Toda la suciedad de los inodoros de tal no vaya a parar al subsuelo a contaminar acuíferos. No tenemos esa garantía de que eso no ocurra, porque no están conectados a un saneamiento. Se trata de una zona urbana, no sectorizada, con viviendas, califiquémosla, de ilegales, que no tienen ni primera ocupación. Y este ayuntamiento ha tratado de ordenar esa situación y le da a los vecinos dos opciones. Mire usted, o ustedes eh, urbanizan lo que tienen ahora mismo o ustedes urbanizan en otro sentido, pero urbanicen. Y ha pasado el tiempo y no han hecho absolutamente nada. Y resulta que una mayoría de vecinos, porque esto al final es cosa de una mayoría, decide impulsar un desarrollo urbanístico similar, como ha dicho el concejal Óscar Ramundo, al que hay tanto a la izquierda como a la derecha de la organización. No es ningún tipo de pelotazo urbanístico, es lo mismo que hay exactamente a la derecha y a la izquierda. ¿Y en qué se beneficia Benalmádena de eso? pues precisamente evitamos esa contaminación ecológica de los acuíferos, le damos permeabilidad al municipio porque creamos una calle por donde los vecinos pueden entrar al municipio sin tener que pasar por la avenida Juan Peralta, eh, conseguimos un pulmón verde de 12.000 metros con equipamiento eh, para el municipio y, además, conseguimos 75 viviendas de VPO para los vecinos y vecinas de Nalmadena. Ya me dirá usted dónde está el pelotazo urbanístico, cuando, como bien ha dicho el concejal, estamos en la primera fase, que es la aprobación inicial. Después de esto… Vendrá eh, publicación eh, en el BOP, eh, periodo de alegaciones eh, y, evidentemente, las alegaciones de 2011. Estoy seguro que el 70% o el 80% de esas alegaciones han cambiado de criterio y que ahora vendrán en otro sentido, porque se ha trabajado. Y se te va trabajando en esto, pues creo que son, desde que estamos en esta legislatura, casi dos años, que es lo que ha tardado la Junta de Andalucía en informar favorablemente, que no se trata de ningún pelotazo urbanístico, que se trata de algo que es bueno para el municipio. vale Así que yo lo que les pediría, porque luego en su nota de prensa lo dicen ustedes muy claro, estamos de acuerdo, pero no. Pero es que eso, aquí hay que tomar posición. Es que hay que sentarse con los vecinos. Es que yo me he sentado con los vecinos. Es que yo he hablado con ellos. Hasta ayer por la tarde estoy hablando con uno por teléfono, que es el único que me ha demostrado su malestar. Es que todos vinieron uno por uno, pasaron por la alcaldía y le expliqué. Que nosotros como ayuntamiento lo que queremos desarrollar la zona, en un sentido o en otro. Nos da igual si con 55 viviendas o hacerlo con eh, 250 viviendas. El problema es que si lo hacen con las 55 viviendas lo tienen que pagar ellos y no tienen dinero. Y entonces, ¿qué ocurre? Que no podemos estar paralizando el desarrollo del municipio ni para adelante ni para atrás, ni en un sentido ni en otro. Ni hago esto ni hago lo otro. Que me lo hagan, eso no puede ser. Aquí hay que mirar por el interés general. Como bien han dicho. El concejal Oscar Ramundo, como ha dicho Salvador, Enrique García o, como ha dicho Joaquín Villazón. No hay que mirar por el interés general. Y creemos que el interés general, hoy por hoy, es sacar adelante este desarrollo urbanístico, que va a beneficiar al pueblo, primero, porque le da un parque de 11.000 metros cuadrados. Segundo, porque le da 75 viviendas de protección oficial. Y tercero, porque eh, permite obtener más equipamiento para el municipio. Todo ello sin contar con el número de vecinos que vendrán a vivir, que van a ayudar a que el comercio en Benalmádena florezca, ¿vale?, Así que procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la modificación? Eh, perdón, vamos a votar primero. ¿Votos a favor de que se quede en mesa? Venga. ¿Votos en contra? Pues no se queda en mesa. ¿Votos a favor de la aprobación inicial de la modificación de elementos? ¿Votos en contra? Pues muchísimas gracias a todos. Sale aprobada inicialmente la modificación de elementos. Punto número 7. Moción del Grupo Partido Popular sobre creación de una red de viviendas públicas para mujeres e hijos víctimas de la violencia machista. Los señores vocales reunidos con los votos a favor de Pepe y vecinos por ver en en la abstención del resto, PSOE, Izquierda Unida, Alternativa por ver Almádena y no ha escrito señores Olmedo y Ramundo, acuerdan emitir el siguiente dictamen favorable: proponer al Ayuntamiento Pleno la aprobación de los seis puntos de la moción que arriba se transcriben. Muchas gracias. ¿Alguien lee la moción de particular? Sí. Sí. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Paso a, a leer la moción. El fenómeno de violencia de género es una de las asignaturas pendientes de nuestra sociedad democrática. Todos y todas, administración pública, privada, entidades sociales, jurídicas, policiales y ciudadanía en general, tenemos un, un desafío aún sin resolver. Sin duda, debemos seguir insistiendo en la necesaria atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género, para empoderarlas y dotarlas de herramientas que le permitan hacer frente a la situación de violencia en la que se encuentran, inmensa tanto ellas como sus hijos e hijas. Somos conscientes que, además de la indefensión en la que se encuentran estas mujeres durante años de amenazas y violencia, muchas de ellas no tomarán la decisión de romper con el agresor por la inseguridad económica y falta de vivienda para sus hijos e hijas, agravada por un alto porcentaje de mujeres en desempleo, empleo precario que afecta especialmente a las mujeres del medio rural. Esta situación está prevista tanto en la Ley Orgánica 1-2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia, como en la Ley 13-2007 de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, así como el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, donde empresa la necesidad de priorizar medidas de apoyo económico, social y, sobre todo, de vivienda, para el abordaje integral y eficaz a la situación de estas mujeres y de sus hijos y de sus hijas. Por otra parte, y analizando las cifras de denuncias, según se recoge en el informe de magnitudes en materia de violencia de género en Andalucía, de acuerdo con los datos disponibles del Consejo General del Poder Judicial, las denuncias presentadas durante el primer trimestre del 2018 por violencia de género en España ascienden a, a 39.586, de las cuales 8.065 corresponden a Andalucía, lo que representa el 20,4% respecto de la totalidad de las presentadas en el territorio nacional. En el primer trimestre del año 2018, Málaga y Sevilla son las provincias que acumulan con mayor número de denuncias por violencia de género en la Comunidad Autónoma de Andalucía, al alcanzar una cuota del 25 y del 24,4% respectivamente. Por el contrario, Córdoba apenas alcanza el 5,4% del total de denuncias presentadas en Andalucía. Cabe recordar que el número de mujeres asesinadas en 2018 en España han sido 21, en Andalucía 6 y en Málaga 1. Desde que desde que contamos con, con registro 2003, han sido asesinadas 948 mujeres y 25 menores 2013. En cuanto a Málaga y su provincia, el número de denuncias han sido un total de 4.363. En Málaga, dependiente del IAN, con gestión privada que cuenta con tres pisos que conforman la estrategia, la estancia de emergencia, cuya permanencia es alrededor de 1,15 días hasta su posterior entrada en la casa de acogida, durante de tres a, en, una, en un periodo de tres a seis meses. Ambos recursos son compartidos con otras familias víctimas de violencia machista y escasos recursos económicos y familiares. Por último, se, se cuenta con un piso tutelado para la segunda fase de apoyo a mujeres, hijos e hijas. No existe una red o banco de vivienda de larga estancia como recurso que posibilite la seguridad y bienestar de estas mujeres y de sus hijos e hijas. Sin duda, que realizando una simple lectura de estos datos existe un gran dista distanciamiento entre el número de denuncias, asesinatos y sufrimiento de mujeres, de sus hijos, de sus hijas, con los recursos de, de vivienda que se cuentan por parte de la Junta de Andalucía, como responsable directa del desarrollo de las políticas de igualdad, como se define en su objetivo del Instituto Andaluz de la Mujer. La Diputación de Málaga cuenta con la Estrategia de Igualdad 2019, un marco de acción que nos permite marcar estrategia y prioridades en la consecución de la igualdad en los municipios menores de nuestra provincia. No obstante, a pesar de los esfuerzos que, por otra parte, consideramos imprescindibles de establecer niveles de coordinación con la Junta de Andalucía, Instituto de la Mujer, hasta la fecha... Nuestro propósito ha sido ignorado. Ejemplo más visible de ello es la propia página web del IAM, donde se exponen los recursos existentes para las mujeres y no se contempla a los servicios que desde la Diputación Provincial se están llevando a cabo. Ya sabemos que lo que no se nombra no existe. No obstante, la Diputación de Málaga seguirá en el empeño, no solo por responsabilidad política y por la efectividad, de las acciones que se llevan a cabo, sino y sobre todo por la eficacia en la atención de las mujeres, hijos e hijas víctimas de violencia machista. Ante la gravedad de los datos que se manifiestan, se hace necesario contemplar no solo los servicios de acogida y emergencia y pisos tutelados, que además de ser mínimos no dan la cobertura de las necesidades de estas familias. Por ello, es necesario contar con una red de viviendas que sirva de tránsito para un periodo más amplio y así posibilitar rehacer su vida a dichas mujeres, a sus hijos y a sus hijas. Hay que destacar la necesidad de contar con un mayor catálogo de servicios, ya que las mujeres víctimas de violencia machista no tienen un perfil definido de situación económica, formativa o cultural. Se hace necesario articular nuevos y distintos servicios que dan cobertura a las importantes necesidades de vivienda de esta familia. Es por ello que el Grupo Popular eleva al Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos. Primero, aumento de las partidas presupuestarias por parte de la Junta de Andalucía, Instituto Andaluz de la Mujer, para ampliar el número de acogimientos urgentes de acogida y pisos tutelados para dar respuesta real a la situación de violencia machista en la provincia de Málaga. Segundo, instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a la creación de una red de viviendas públicas para mujeres e hijos víctimas de violencia machista de larga estancia para Andalucía. Tercero, establecer acuerdos desde el Gobierno andaluz con la Administración Provincial y Local para el establecimiento de una cobertura de solución habitacional en la, con la atención y respuesta a esta grave situación de las mujeres, de sus hijos, de sus hijas víctimas de violencia machista. Cuarto, establecer medidas de coordinación con la Diputación Provincial de Málaga para el desarrollo conjunto de medidas para la erradicación de la violencia machista como principio básico y de responsabilidad pública de las Administraciones, y sin duda para dar una respuesta más eficaz a las situaciones de violencia machista. Quinto, desarrollo de nuevas líneas estratégicas de la Junta de Andalucía en el apoyo al derecho a la vivienda y soluciones habitacionales de las mujeres víctimas de la violencia machista. Y sexto, dar traslado del acuerdo a todos los ayuntamientos de la provincia de Málaga a la Diputación Provincial de Málaga, alían así como a la delegación del Gobierno de Andalucía en Málaga. Gracias. Muchas gracias. Abrimos un turno de debate. Intervenciones. Venga, señora Galán. Bueno, pues, buenos días a todos y a todas. La verdad es que es una moción curiosa la que nos plantea hoy el Partido Popular. Curiosa no por el contenido, que me parece muy bien, sino curiosa por quien viene de la mano de un partido que precisamente pues, no apoyó en los presupuestos generales del Estado el que tuviéramos un pacto de Estado dotado insuficientemente, pero dotado de al menos 200 millones. Lo dotó solamente, pensarán que el problema es menor de 80 millones, de los 200 quedaron en 80. Llegaron las rebajas y los problemas de las mujeres se convirtieron en algo muy pequeño, solo 80 millones para combatir la violencia que sufre la mujer, la violencia machista. Por lo tanto, me sorprende que el Partido Popular, de nuevo, pues nos sorprenda con este tipo de emociones cuando han tenido... En sus manos el poder presentar a este país un verdadero pacto de Estado donde de verdad se pudiera erradicar esas violencias machistas que sufren las mujeres españolas. Pero bueno, ha tenido que venir un nuevo gobierno y esa nueva mayoría parlamentaria ha tenido que recuperar del olvido los 200 millones que venían adjudicados para la lucha contra las violencias machistas. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. y por lo tanto si el haberse caído del gobierno al partido popular le ha servido pues para darse cuenta que la violencia machista no se combate solo con declaraciones más o menos eh, testimoniales, pues bienvenidos sean a esa lucha contra la violencia la violencia machista. Ahora eso sí. Tendrán que decir que ya no están de acuerdo con aquellas declaraciones que ustedes hicieron en la huelga feminista del 8 de marzo, de marzo donde decía que todas aquellas mujeres que íbamos a la huelga feminista en lucha contra la violencia machista, eh, lo, que, que, lo que pretendíamos era acabar con la civilización occidental. Me imagino que. Eh, están ustedes ya totalmente en contra de esas declaraciones y de ese argumentario que su partido le pasó para defender o estar en contra de la huelga feminista del 8 de marzo. Así que bienvenida cualquier propuesta que, plate, que plantee combatir la violencia machista. Pero una vez más le tenemos que decir al Partido Popular que la violencia que sufren las mujeres víctimas de agresiones machistas son la consecuencia del problema y no el origen. Por lo tanto, a la vez que se ponen medidas para minimizar esas consecuencias, hay que ir al origen verdadero del problema, que no es otro que la sociedad patriar patriarcal en la que vivimos. Y que se sustenta en una cultura, en unas relaciones sociales y económicas discriminatorias para la mujer. Una sociedad patriarcal que sustenta la prostitución, como antes veíamos en este pleno. Episodios como la sentencia de la manada o los casos de Juana Riva o de María Salverón, entre otros muchos que estamos viviendo en este país. Por lo tanto, que nadie se engañe que mientras que exista esta sociedad patriarcal, va a existir la violencia y las agresiones machistas. Por eso le vamos a, a proponer completar su moción añadiendo un nuevo punto que diga, instamos a las administraciones públicas de todos los niveles a desarrollar planes integrales en los ámbitos legislativos, culturales y económicos que desmonten la sociedad patriar patriarcal que genera la violencia machista y esa sería eh, motivo del voto eh, positivo a esta moción presentada por el Partido Popular. Muchas gracias, señora Galán, eh, señor García. Bueno, lo primero que lo primero que quiero decir es aclarar a mi compañero Bernardo cuando ha hecho referencia a que al uso de prostíbulos de la izquierda eh, va a aparecer Barrio Sésamo, pero quiero que, que te quede claro. Mira, la bancada de enfrente es de ultraderecha. Tú eres de derecha y no lo sabes. Y el PSOE, el PSOE es de centro y lo sabe. De todas maneras quiero informarte, quiero informarte que Podemos Andalucía ha pedido la dimisión de Javier Carnero por este motivo, por no aclarar el gasto producido con una tarjeta de 15.000 euros en un prostíbulo, ¿vale? Espero que pronto pues, aclare la información y retiraremos nuestra dimisión a, este, a esta persona que consideramos la responsable. Es simplemente eso, aclararle dónde está cada espacio político, porque creo que anda confundido. Respecto a la moción del Partido Popular, eh, bueno, Costa del Sol, si puede, va a apoyar la moción siempre que se incluya el punto de nuestros compañeros de Izquierda Unida. Eso de entrada. Pero nosotros estamos aquí para otra cosa y nosotros estamos aquí para trasladar la voz de las asociaciones de mujeres. Me he traído un artículo de un periódico del 17 de abril del 2018 donde las asociaciones de mujeres expresan y aseguran que los presupuestos para el año 2018 son una burla para las mujeres, pues de los 200 firmados en el pacto solo 80 millones los pondrá el Estado. Quiero que quede muy claro que Unidos Podemos en el Congreso no firmó el pacto de Estado porque sabíamos lo que íbamos lo que íbamos a presenciar. Sabíamos que no iba a ser capaz ni siquiera, ni siquiera de proteger a las mujeres con 200 millones para toda España, con migajas, pues ni eso. Voy a seguir leyendo el artículo si de verdad consideran, esto lo dicen las asociaciones de mujeres, ¿eh? no lo dice Podemos, quiero también que quede claro, evidentemente apoyamos cada una de las palabras que vienen en el artículo. Si de verdad consideran que la lucha contra la violencia de género es una prioridad, que se dote de los medios de, necesarios. Yo creo que eso es simple. Esta queja se ha convertido ya en una denuncia histórica por parte de las asociaciones de mujeres y agentes que luchan. La promesa de destinar 200 millones para conseguir el fin de la violencia contra la mujer para que fuera una realidad en nuestro país. Pero esta realidad se aleja y lo hace por motivo económico. Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda de Mariano Rajoy, presentó en su momento sus nuevos presupuestos y en ellos se escondía una trampa. De esos 200 millones para luchar contra la lacra social de la violencia de género, se han convertido en... 80. Se prometieron mil millones a desarrollar en cinco años, a aplicar 200 millones cada año. Pero el exgobierno de Rajoy ha hecho desaparecer de un plumazo 120 millones, pasando la responsabilidad a las comunidades autónomas y a los municipios, asfixiados por una serie de parámetros que ya conocéis. En fin, no voy a leer todo el artículo porque es muy extenso y parte de él ya lo ha acompañado, vamos, ya lo ha, lo ha dicho mi compañera Elena Galán. Pero esta situación de dotar a los presupuestos generales del Estado con solo 80 millones de euros rompe los acuerdos del pacto y deja a las mujeres sin protección y ayuda, que son las primeras afectadas. Esto, esto es bastante serio. En el año 2017 murieron 71 mujeres asesinadas. En el 2009, perdón, 68 mujeres asesinadas, en el 2010, 85. En el 2011, 67, en el 2012, 57, en el 2013, 57. Además, además, el gobierno falseó los datos de víctimas de violencia de género que no lo consideraban como tal porque no eh, eran violencia doméstica. O sea, incluso la información que estaban dando era falsa. En el año 2014 59, en el 2015 64, en el año 2016 53, en el año 2017 55 y el gobierno del Partido Popular desde que entró Rajoy hasta que salió y menos más que salió ha sumado un descenso del presupuesto del 37,11%. Esto la ciudadanía lo tiene que saber. Que ahora traéis aquí una moción a Belalmađena muy bonita, por cierto, y que nosotros vamos a apoyar siempre que se añade a ese punto. Pero entráis de nuevo en una contradicción enorme. Y sigo pensando que lo hacéis para quedar bien delante de los vecinos y vecinas de Benalmadena. Yo la verdad, quedo sorprendido, pero evidentemente, evidentemente, nosotros queremos de más presupuesto, queremos que haya más, más vivienda para los hijos e hijas. Que está bien que, la, que lo haya aclarado Ana, porque en el titular. Viene solamente viviendas públicas para mujeres e hijos. Nosotros queremos también que se dé cobertura a la hija, pero bueno, entendemos que el lenguaje inclusivo todavía eh, está ya adaptando a la nueva política, y yo entiendo que, que el error se debe a ello. En cualquier caso, que sepan que sepan a ello. En cualquier caso, el caso es masculino. Me refiero al caso. En cualquier caso. Se lleva a ello, no me vaya a hablar ahora de taxista y taxisto, que sé por dónde vas. Bueno, está claro que necesitáis un, un pequeño curso. Yo estoy encantado de impartiroslo, ¿eh? Os he dado uno de informática, os he dado uno de informática, no tengo ningún inconveniente, he dado un curso de, de lenguaje inclusivo, pero creo que no estamos para, ahí para eso. Estamos para ahí, estamos aquí para llegar a acuerdos, ¿vale? Venga, vamos. Entonces, ya, ya quedan aclarados. Que sepa toda la ciudadanía que el gobierno de Rajoy, desde que entró hasta que, sa hasta que salió, disminuyó el gasto en esta materia en un 37,11%. Gracias. Gracias, señor Jiménez, por favor. Sí. Eh, bueno, aclararte, Enrique, que que efectivamente te ha dejado fuera a Izquierda Unida, que pertenece a la izquierda, a la verdadera izquierda. Tú te quedas, tú te quedas en, la, en la extrema izquierda, eh, que es Podemos, y la extrema derecha, que es PP, ya sabes lo que pasa con los dos extremos, que al final se terminan uniendo. Eh, dicho esto, me tengo que suscribir también un poquito a las palabras de Elena. Efectivamente, a mí esta moción que ha presentado el Partido Popular me ha sorprendido, porque no es habitual, pero también es verdad que se nota que es antigua, porque eh, insta a la Junta para todo esto y se ha dejado el gobierno central detrás. Yo incluiría que se incluyera también al gobierno central, concretamente a un Ministerio de la Vivienda creado por el Partido Socialista, que PP se quitó de en medio cuando entró en Gobierno y que ahora existe y que perfectamente puede asumir también esa responsabilidad para dotar de esas viviendas a esta violencia de género. La vamos a apoyar, por supuesto, pero insisto, me gustaría que incluyera también al final que se esté al gobierno central para todo tipo de, de ayudas que puedan. Eh, recibir para estas viviendas. Nada más. Muchas gracias. Eh, señora Díaz, por favor. Sí, buenos días a todas y a todos. Bueno, a mí no me ha sorprendido esta moción porque es la misma que se presentó en el pleno de la Diputación y los socialistas y las socialistas lo, lo apoyamos. Pero tenemos que decir toda la verdad, ya que en la exposición de motivos faltan datos o están incompletos. Me remito a, al último informe mensual sobre las personas atendidas en Andalucía. Eh, los recursos del Servicio Integral de Atención y Acogida a Mujeres, a Víctimas de Violencia de Género y Personas Dependientes en su Cargo. Ahí, Enrique, entran hijos e hijas. Eh, también deciros que desde el IAN, el Instituto Andaluz de la Mujer, dispone de 90 plazas de acogida, 30 plazas en el centro de emergencia, 54 en la casa de acogida y 6 en los pisos titulados. Referente a que estos recursos no son de larga duración, tampoco es realmente así, ya que desde el Instituto Andaluz de la Mujer se interviene y se trabaja con las familias para que al menos estén durante un año. Y yo creo que es indudable para todos que en Andalucía los socialistas y las socialistas hemos sido y somos pioneros y el último ejemplo viene de la reforma de la ley de violencia de género. Y también que con el pacto de, de Estado, con la violencia de género, muchas de estas deficiencias se hubieran paliado. Que se puede y se debe mejorar, por supuesto. Y por ello nosotros vamos a apoyar esta moción, incluyendo ese punto que, como bien ha, ha dicho mi compañera Elena. Pero, señora Macías, tenemos que ser coherentes y consecuentes con nuestras acciones y con nuestras peticiones. Yo desde aquí le pido que le diga a sus compañeros, a sus compañeros de partido, a los del Partido Popular, que voten a favor de una nueva senda de estabilidad y modificación de la famosa Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales para conseguir la famosa flexibilidad del techo de gasto tan necesaria. Es clave en estos momentos acelerar una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, fomentar la regla de gastos que ahoga a nuestros ayuntamientos y derogar. Esos reales decretos de racionalización del gasto, para que así tanto ayuntamientos como el nuestro y otras instituciones puedan destinar su superávit a inversiones como esta. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, ¿Quiere usted cerrar o abrimos un segundo turno? Cerramos, ¿no? Eh, eh, intervenga usted y ahora. Y un segundo turno de debate. Bueno, eh, yo quiero dar las gracias, en principio, por, por apoyar la moción. Vamos a incluir, no tenemos ningún eh, impedimento en incluir de que se pida al Gobierno central, por supuesto, y también quiero dejar claro que, que la izquierda no es solamente la banderada y está siempre con la mujer víctima de violencia de género. Es que se generaliza y no es cierto. Aquí, por ejemplo, en Menalmádena se ha hecho... ...muchas manifestaciones... ...y aquí gente de los que estamos aquí... ...y personas de las que hay aquí... ...saben que siempre hemos estado... ...ayudando y apoyando... ...por supuesto no es antigua... ...ni en estas cosas no puede haber... ...ni antigüedad, ni nada... ...simplemente se trae... ...y, y creemos que es un tema bastante importante... ...para, para traerlo... ...no porque sea como dice el señor Bernardo... ...que esto es... ...que se trae aquí, que esto es antiguo... ...bueno antiguo no es... Por, ...puesto si fuera antiguo... ...no estaríamos hablando de él... O sea, si no hubiera violencia de género, ojalá, ojalá, no hubiera nunca más ninguna víctima de violencia de género. Así que, y por lo tanto, no tenemos ningún problema en incluir que se pida al Gobierno central también a que, a que ponga sus partidas, a que haga su trabajo, para que entre todos podamos algún día no tener que hablar de esto. Gracias. Bueno, vamos, vamos, vamos un momentito, vamos por partes. Vamos a ver, eh, se debe de incluir, entiendo que tres cosas: una, que es sobre todo mayoritariamente al Senado, que es de mayoría popular, que aprueben la flexibilización del objetivo de déficit, que van a permitir elevar los techos de gasto y, por consecuente, permitir a las administraciones tener más margen de maniobra en los presupuestos para cometer estas medidas, porque si no estamos haciendo un pan con unas hostias, ¿me explico? No tiene sentido coger y decir que aumentemos partidas presupuestarias y luego en el Senado, cuando se le pida que, que cambiemos esa senda de flexibilización, que no se haga. Entonces, ahora serán esas tres cosas las que habrá que incluir, ¿no? ¿Le por parece bien? ¿Usted lo acepta? Su por supuesto que no hay ningún problema. Venga, pues aceptamos entonces. Venga, entonces, ¿vamos a votar? Es que Irene no ha dicho eso, ¿eh? Irene ha dicho que incluya lo que... Ha hecho una crítica a eso, pero no ha dicho que lo incluya. Creo que no tiene nada que ver. Es, es, yo creo que sí, es un tema, un tema que había que hablar mucho. A nosotros que nos parece insuficiente la propuesta de 6.000 millones de, de euros. No, pero Entonces, bajo. estamos hablando de la violencia machista. Irene, lo que ha comentado, yo he entendido... Explique que... ella mejor, ¿no? ¿no? Bueno, vale, vale. Claro. Sí. sí. A ver, la idea es, lógicamente, resaltar que todo esto de lo que se está pidiendo, tenemos que modificar esta ley, si no es que lo pedimos pero no se puede ejecutar. Entonces, este alegato va acompañado, como bien apunta el señor alcalde, a este punto que hay que incluir porque, lógicamente, en el Senado estamos en minoría. Entonces, por mucho que pidamos desde aquí o de otras instituciones, eso no se puede llevar a cabo. Entonces, la petición es que se incluya ese punto, como bien ha dicho el señor alcalde. O lo, o lo decimos de otra forma para que todo el mundo se sienta incluido. Habrá que modificar. Los objetivos de déficit para que se pueda disponer de cantidades en los presupuestos. Para, por aquí dice la par, eh, el punto número uno, dice aumento de las partidas presupuestarias. Si no hay margen, no hay. Ahora que el aumento sea. Claro, sin mencionar cantidades, efectivamente, a eso me refiero. Pero habrá que, de alguna forma, sacar adelante cambios legislativos para que los techos de gasto se puedan suprimir, ¿no? O para que exista margen para las administraciones para aumentar las partidas presupuestarias, ¿no? Entonces, incluimos esos tres puntos. Pedir a todas las administraciones el punto que es más largo, que me cuesta más de mencionar, el que ha dicho la señora Galán, que es lo, el desarrollo de planes integrales para desmontar en los ámbitos culturales, sociales y, y legislativos. Y eh, incluir la eh, modificación normativa necesaria para flexibilizar los objetivos de déficit y suprimir los techos de gasto. ¿no? Alcalde, no hay ningún problema, como ya le he comentado antes, ni incluir. Tenemos que luchar contra la violencia de género todos, para que no haya ni una más. Pero sí, si yo estoy de acuerdo con usted, señora García. Pues Totalmente de acuerdo. Pero por, de eso, acu por eso me choca cuando a este pleno se traen mociones que han traído todos los grupos para pedir más medios económicos para luchar precisamente contra eso, ustedes votan en contra. Eso es lo que me sorprende, esa incoherencia, ¿no? O como cuando el pacto contra la violencia de género, que se puso encima de la mesa, 200 millones, luego se quedan en 80. Esa es la incoherencia. Pero estamos todos de acuerdo, evidentemente. Yo el primero. Así podíamos llegar. Venga, ¿votos a favor de incluir esas propuestas en la moción? Unanimidad. ¿Votos a favor de la moción? Unanimidad. Muchas gracias a todos. Punto número 8. Moción del grupo Costa al Sol, si puede Tic-Tac, sobre la violencia económica y la problemática que supone con las entidades financieras. Sometido el asunto a votación es dictaminado favorablemente con los votos positivos de Izquierda Unida y Costa de Sol, si se puede, y la abstención del resto. PSOE, de Alternativo por Benalmádena, PP, vecino por Benalmádena, y no ha escrito señores Ramundo y Olmedo. Proponiendo en consecuencia al Pleno Acuerdo de instar al Gobierno de España a que obligue a las entidades financieras a conceder a una de las partes solidarias la potestad de negociar su situación económica y renunciar al resto de deudores que no tienen la obligación de ser notificados de la extinción de su obligación, tal y como indica el artículo 1205 del Código Civil, ya que es facultad del acreedor ejercer dicha acción. Muchas gracias, señor García. Hola de nuevo. Se entiende como violencia económica la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la pareja, a través de la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. Costa del Sol, si puede, quiere poner de manifiesto que esta violencia se está ejerciendo en las demandas hipotecarias, en tal extremo que las personas se ven abocadas al desahucio, sin ocasión de defender otra postura que no sea la impuesta por uno de los titulares, quien se niega a dar una solución pactada con las entidades financieras conduciendo los acontecimientos al caos ante la imposibilidad de poder defenderse en el ámbito jurídico, penal o incluso ante un acuerdo con las entidades financieras. La firma obligatoria de todas las partes implicadas a la que se acogen las entidades financieras hace que no se produzca negociación alguna, al faltar el consenso de una de las partes, por lo cual las personas se ven coaccionadas o privadas de la libertad y de la posibilidad de decidir incluso su futuro más inmediato, consiguiendo con esta actitud aislar, controlar, privar a la otra persona de su derecho a la libertad de decisión. Este abuso financiero económico consiste en proceder con conductas tales como limitar el acceso al saldo y ocultar ganancias, no procurar la cobertura de las necesidades de la familia de manera proporcional a los ingresos obtenidos tomar decisiones unilaterales en cuanto a gastos o inversiones considerables. Podemos identificar violencia económica cuando uno de los miembros de la pareja usa el poder económico para provocar un daño a otro sin beneficio propio, solo por la satisfacción de producir dolor. Las víctimas se ven privadas o al menos tienen muy restringido el manejo del dinero o la administración de los bienes propios y o gananciales o bien mediante presuntas conductas delictivas, ven impedido su derecho de propiedad sobre los mismos. El principio de violencia económica se describe en la mayoría de los casos al producirse una grave crisis o ruptura que lleva a la separación o divorcio, cuando una parte tiende a monopolizar el poder económico, aunque no sea el único que contribuye a la economía familiar, haciendo depender al resto de la familia de su voluntad y es quien conoce con exclusividad el verdadero estado patrimonial de la sociedad conyugal. Muchas exparejas están impidiendo con su actitud cualquier atisbo de acuerdo con las entidades bancarias, con el único fin de frustrar a su pareja ante una petición de dación en pago o reestructuración de la deuda. Estas personas no firman siquiera una solicitud, se niegan con el único objetivo de ahogar a su pareja y enviarla a un abismo personal y económico. El Código Civil, en el artículo 7 del título preliminar, dice, los derechos deberían ejercitarse conforme a la exigencia de la buena fe. La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor por su objeto o por la circunstancia en la que se realice, sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso. Es decir, el hecho de omisión solo con la intención de perjudicar a una tercera persona sin beneficio alguno se considera un acto de mala fe hecho aún más doloroso cuando se realiza a la expareja, con el único objetivo de satisfacer su perversividad mediante la humillación e indefensión a la que le somete. El artículo 1205 del Código Civil cita, la innovación que consiste en sustituirse un nuevo deudor en lugar del primitivo puede hacerse sin el consentimiento de éste, pero no sin el consentimiento del acreedor. Sabiendo, por tanto, que el deudor indolente e inactivo es un deudor de mala fe, que no se comporta como una persona responsable ni hace lo posible por procurar el buen fin del contrato y que, se, y que tiene la potestad de obviarlo, es necesario que se tomen medidas para facilitar que la parte perjudicada tenga el amparo necesario para ejercer sus plenos derechos ante una ejecución hipotecaria injusta e indefensa. Todas las personas tienen derecho a una vivienda digna y, para ello, a veces es necesario tener la posibilidad de negociar quitas, reestructuraciones, etcétera. Negar este derecho a la expareja al limitar su capacidad legal mediante la instigación y el acoso inhibiéndose de su responsabilidad es un método mezquino de violencia. Por todo lo expuesto, solicitamos que se apruebe el siguiente acuerdo. Instar al Gobierno de España ante esta problemática a que obligue a las entidades financieras a conceder a una de las partes solidarias la potestad de negociar su situación económica y renunciar al resto de deudores que no tiene la obligación de ser notificado de la extinción de su obligación, tal y como indica el artículo 1205 del Código Civil, ya que es facultad del acreedor ejercer, ejercer dicha acción. No, muchas gracias. Se muchas gracias. abre un turno de debate, intervenciones. Sí, señora García. Eh, buenos días o buenas tardes ya de nuevo. Eh, Enrique, sabes que... Antes lo ha dicho uno de tus compañeros que los extremos se tocan. Hemos tratado y hemos hablado muchas veces de estos temas y hemos estado de acuerdo en el fondo de, de las cuestiones que, que se plantean. El sentido de nuestro voto va a ser positivo, va a ser positivo. Os vamos a apoyar. Pero creo, creo que podemos hacer. Eh, que tengo la obligación de decirte un par de cosas. Una, que creo que se están mezclando aquí conceptos. Se está mezclando el concepto que acuñáis como violencia económica con el maltrato psicológico y económico, que puede dar una expareja a la otra en el ámbito económico, con la situación real del sistema bancario. Ese sistema bancario. Efectivamente, necesita, y lo hemos hablado muchas veces, una reforma importantísima legislativa, que va a tardar, pero que tiene que empezar ya. De hecho, ha empezado en algunos, en algunos aspectos porque es cierto que la oficina de, de desahucios y el trabajo que se está haciendo desde las plataformas, plataformas antidesahucio han funcionado, están funcionando y en los juzgados se está trabajando, creo que bastante bien, en esa línea, sobre todo en apoyo de las personas más que se encuentran más desfavorecidas o en una situación más vulnerable. Pero eh, yo creo que nosotros podemos hacer algo más, no solamente un brindis al sol y decir que se inste al gobierno para que inicie esa reforma legislativa que tiene que hacerla que la, y creo que la hará. Pero que nosotros creo que nosotros desde el ayuntamiento podemos hacer mucho más. Esa violencia económica de la que hablas no solamente la hacen los bancos, la hacen también las instituciones. Porque cuántas veces nos hemos encontrado en este ayuntamiento que no se, le, no se le puede aplicar a una expareja que cumple con su obligación en el municipio en las subvenciones, por ejemplo, de IBI. ¿Por qué? Porque la otra parte está incumpliendo con su obligación. Por tanto, mmm, aparte de nuestro sí a ese acuerdo que proponéis, aparte de entender que hay ahí una especie de, de max-mix que habéis hecho entre bancos y situaciones de exparejas, podemos desde el Ayuntamiento de Benalmádena, que es lo que nos interesa, y a nuestros vecinos y vecinas, que trabajemos en esa línea. Que si es necesario… Que se realice un estudio económico o un informe desde la intervención, ahora que vamos a tener o que va a tener nuestro interventor más ayuda, pues entonces creo que puede ser en corto plazo de tiempo. No hace falta que se agote la legislatura. De tal manera que para el año que viene ya las subvenciones de IBI se apliquen a esas situaciones de violencia económica, evidentemente que estén acreditadas y con unos parámetros. Así que nuestro voto es que sí. Proponemos además la inclusión de ese punto, que si no puede ser como punto, que se quede en mesa con el compromiso del estudio y que venga para el próximo pleno o para el trámite de presupuestos. Y, y bueno, y adelante. Muchas gracias, señora Galán. Por favor. Bueno, hoy es sorprendente esto. Eh, yo estoy de acuerdo totalmente con lo que plantea hoy el Partido Popular, cosa eh, llamativa. Eh, efectivamente, hace falta una reforma legislativa, pero yo no veo eh, incompatible la aprobación de esta moción en la que se pueda añadir un punto eh, que se estudie lo que eh, tú antes presentabas para tomar medidas eh, en concreto con la población benalmadense, con las mujeres benalmadenses que sufren esta eh, situación. Por lo tanto, yo creo que se puede aprobar con la inclusión de ese estudio posterior para que vayamos tomando conciencia de que eso, esto se produce diariamente y que mayoritariamente lo sufren las mujeres. Por lo tanto, es otro tipo de violencia, no es la de la agresión, pero es un tipo de violencia de género que también, como tú decías, la violencia económica es violencia también contra las mujeres. Muchas gracias, señor Jiménez. Sí, bueno, nuestro grupo también va a apoyar esta moción, pero antes también recordar que podemos ha presentado numerosas mociones durante estos últimos tres años, mociones que sabíamos casi que no iba a ir a ningún sitio por el gobierno del Partido Popular, que en su día sabíamos que poco apoyo iba a recibir. Sin embargo. La cosa ha cambiado. Ahora tenemos a un gobierno socialista donde podemos punta de lanza de este gobierno y que ya queremos pasar de las palabras a los hechos. Nos gustaría que un día de estas mociones que se ha presentado, eh, hoy el compañero Enrique nos, no, cualquier día nos diga que, que esta ya se ha aprobado por X por motivo. ¿no? Pero de verdad que, que nos parece bien quién va a votar en contra de este tipo de mociones y tantas como ella, pero ya nos gustaría también de que estas modificaciones se llevaran adelante ahora que hay un gobierno socialista y que podemos estar apoyando, no solamente a la hora de elegir el director o director de Radio Televisión Española, que me parece también muy bien que lo elijan en, entre todos, pero también estas mociones, a ver si alguna de ellas van a buen puerto. Nada más, gracias. Muchas gracias, señor Arroyo. Sí, buenos días, eh, Enrique, sin, sin acritud. como te has dedicado a clasificarnos a todos de una esquina a otra. Eh, me vas a permitir que te recuerde unas palabras del de, eh, señor iglesias que decía no somos de derechas ni de izquierdas por cierto unas palabras que le dijeron que había acompañado de josé antonio primo de rivera simplemente esa aclaración que me gustaría porque no sé si es que habéis cambiado a la hora de las clasificaciones respecto, respecto a la moción eh, evidentemente eh, vamos a apoyar la moción lo que no tenemos muy claro es eh, a la hora de la redacción que dice instar al Gobierno de España eh, para que actúe directamente sobre los bancos. Mm, creemos que posiblemente no se puede hacer directamente. Por eso sí nos gustaría a nosotros que se añadiera al final o se acometan las reformas legislativas necesarias para que esto se pueda llevar a cabo. Un poquito por cubrirnos y no hacer, como decía antes, un brindis al sol, de pedir algo que no pueda realizarse directamente, sino que implique esa reforma legislativa. Muchas gracias, señor García. Bueno, es su turno para va cerrar, vaya, que no que le voy a dejar. Vale, vale. Sí. Bueno, yo, yo agradezco lo primero que tengo que decir, que agradezco eh, el apoyo de todos, la, la aportación incluso de, del Partido Popular, eh, la consideración eh, de mi compañero Bernardo. Eh, aquí a, a, al concejal Manuel Arroyo, compañero de, de la corporación. Decirle que sí, que yo he clasificado a todos menos a Izquierda Unida de Podemos, que no nos hemos puesto etiqueta. Y no nos hemos puesto etiqueta porque sabemos precisamente dónde estamos. Y si no, y si no te recomiendo que te quedes solamente con dos palabras. Adelante, Andalucía. Bueno, señor, señor García, eh, se nos ha olvidado una cosa que creo que es importante. Eh, ¿Acepta usted que se incluye la moción, la petición de la señora Paloma García y la petición del señor Arroyo? Sí, sí, por supuesto. Que sería estudiar a través de la intervención cómo se puede aplicar algún tipo de medida que, que no perjudique en el caso de separación a uno de los cónyuges. ¿No? Sí, pero. Vale, pues eso lo vamos a incluir. de Pablo Iglesias no. ¿eh? No. Vamos a incluir en la moción lo de que, que, además de que se obligue, que se estudien las medidas legislativas necesarias para acometer lo que se pide la moción, ¿vale? ¿Le parece? Entonces, votamos directamente a la moción, ¿no? Venga, vot primero la inclusión, ¿no? ¿Votos a favor de la inclusión? Y ahora, ¿votos a favor de la moción? De unanimidad, muchas gracias. Reanudamos el pleno en el punto número 9. Eh, moción del Grupo PSOE relativa eh, al remanente de la Diputación de Málaga para la financiación de los municipios. Sometido el asunto a votación, he dictaminado favorablemente con los votos positivos de PSOE, alternativa por e Izquierda Unidad y la abstención de PP, vecinos por Benalmádena y no adscritos, señores Olmedo y Ramundo. Proponiendo, en consecuencia, al ayuntamiento pleno, pleno adopte los siguientes acuerdos. Primero, instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga a crear en el ejercicio 2018 un plan extraordinario de financiación a los ayuntamientos que sirva para pariar el recorte del reparto del remanente que han sufrido los municipios malagueños, garantizando que esta localidad recibe la misma cantidad del remanente de la Diputación que en el 2017, dar traslado del presente acuerdo a la Diputación. Muchas gracias, señora Díaz. Buenas tardes a todos y a todas de nuevo. Antes de dar lectura a la moción. Eh, me gustaría decir que, por honestidad, solidaridad y por propia responsabilidad con los ciudadanos y ciudadanas de Benalmádena, tenemos que reclamar y luchar lo, lo que le corresponde a nuestro municipio. Y es que el Partido Popular ha dado un nuevo tajo a la financiación de los municipios de la provincia de Málaga a través del reparto del remanente. El PP podría haber destinado una cantidad superior del remanente a inversiones en los municipios de la provincia, pero ha preferido destinarlo a ayudas discrecionales a pago de deudas con los bancos y, mientras Benalmádena sufre un recorte en su financiación, los del Partido Popular han decidido destinar 4,4 millones de euros en hacer un restaurante en la plaza de toros de Málaga. Oye, que está muy bien, esto es cuestión de prioridades, pero nosotros los socialistas no podemos permanecer impasibles ante esto. Paso a leer la moción. Una vez más, y ya son demasiadas, hemos vuelto a asistir a un nuevo recorte del equipo de gobierno del Partido Popular en la Diputación de Málaga a la financiación de los municipios de nuestra provincia. Una brecha, en esta ocasión provocada por la utilización que el Partido Popular ha hecho del remanente, de 52 millones de euros generados por la liquidación del presupuesto 2017 del ente supramunicipal que en lugar de ir destinados a la financiación de los ayuntamientos de la provincia, dan la espalda nuevamente a las grandes necesidades que diariamente sufren los municipios malagueños. El Partido Popular ha utilizado el remanente de la Diputación de Málaga para asestar un nuevo golpe a la financiación municipal. Ya que si el año pasado esta institución destinó 27 millones de euros del remanente a la financiación de los consistorios de nuestra provincia a través del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles, para este año, 2018, el Partido Popular solo ha destinado 10 millones de euros del superávit de la Diputación a los municipios, lo que supone que los ayuntamientos van a recibir un 63% menos que el año pasado. Concretamente, en el caso que nos ocupa nuestro municipio Menalmádena, el Partido Popular destinó el año pasado, correspondiente al remanente, la cantidad de 889.925 euros. Sin embargo, para este año 2018 solo ha destinado 315.667,04. Por tanto, el equipo de gobierno de la Diputación de Málaga ha recortado en 2018 del remanente la cantidad de 574.257,96, lo que supone que Benalmádena recibe un 64,53% menos que el año pasado por el recorte del Partido Popular. Esto supone una merma de la financiación que tenía Benalmádena para mejorar el asfaltado de numerosas vías y calles del municipio. Queremos volver a reivindicar y reclamar a la Diputación de Málaga que deje de marginar y discriminar al municipio de Benalmádena de sus planes y de sus ayudas. Desde que gobierna el PP en la provincia, este municipio ha recibido una permanente discriminación. Benalmádena no ha visto una institución leal y colaboradora en la Diputación. Cada noticia que se recibe es mala para el municipio porque supone una pérdida de ingresos. En este sentido, este medio millón de financiación que Diputación ha quitado a Benalmádena del reparto del remanente va a suponer que este año esta ciudad tenga que utilizar recursos propios para seguir mejorando el asfaltado. En Benalmádena decidimos cuando llegamos al Gobierno que los fondos incondicionados que la Diputación pone al servicio de los ayuntamientos procedentes del superávit presupuestario íbamos a utilizarlo para los planes integrales de asfaltado. Así lo hicimos en 2016, 2017 y era la idea para el 2018. Sin embargo, la cantidad de este año es insuficiente. A pesar de que el ayuntamiento pueda complementar esas cantidades como ya hicimos en el ejercicio pasado, cuando a los 800.000 euros de diputación el ayuntamiento sumó 700.000 euros para destinarlo a pavimentación en calles y avenidas del municipio, este año el aporte del ayuntamiento va a tener que ser muy superior, dinero que el municipio perderá para otras inversiones necesarias para la población benalmadense. A esto hay que añadir que este año los municipios no podrán contar con el plan de inversiones financieramente sostenibles con los fondos del remanente, como sí hubo en 2017, y solo podrán contar con esos 10 millones de fondos incondicionados. Lo que supone un gran paso atrás para las aspiraciones de los municipios malagueños, que esperaban una muestra de apoyo muy superior de lo que han obtenido de un presidente que ni está ni se le espera al lado de los ayuntamientos. Los y las socialistas seguiremos exigiendo una financiación justa e igualitaria para los municipios de nuestra provincia, basada en un modelo de reparto equitativo y que huya de la discrecionalidad con la que el Partido Popular ahora mismo ahoga a los ayuntamientos malagueños. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista de este ayuntamiento propone para su aprobación los siguientes acuerdos. Primero, Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga a crear en el ejercicio 2018 un plan extraordinario de financiación a los ayuntamientos que sirva para paliar el recorte del reparto del remanente que han sufrido los municipios malagueños, garantizando que esta localidad reciba la misma cantidad del remanente de la Diputación que en el año 2017. Segundo, dar traslado al siguiente acuerdo a la Diputación Provincial de Málaga. Y antes de seguir. Y antes de que intervenga, que supongo que lo hará el señor González, me gustaría adelantarme a su intervención, que presumiblemente irá dirigida a estar también a otras instituciones a que eleven también la cantidad presupuestaria. No sé, yo me adelanto y si no es así. Simplemente le voy a hacer una pequeña síntesis sobre las principales actuaciones que desde la Junta de Andalucía, con un gobierno socialista al frente se han hecho, o se están haciendo en nuestro municipio. Desde la APATRICA, que se ha visto aumentada porcentualmente cada año, los plan, diferentes planes de empleo, el plan de infraestructura educativa, diferentes subvenciones como la del centro municipal de información a la mujer, a familias en situación de riesgo, escuelas de música, equipamientos deportivos. Y también recordarle señor González, ya voy a aprovechar, que en su calidad como diputado en gobierno que luche porque le den a Benalmádena la parte que le corresponde referente a la senda litoral, que por ahora somos, hemos recibido un par de placas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Díaz. Abrimos ahora un turno de debate. ¿Intervenciones? Señor González. Sí, muchas gracias. Muchas gracias al alcalde, señor concejale. Al público y a aquellos que no ven a través de la de comunicación. Pues, señora Díaz, eso es... Eh. Señora Díaz. Señora Díaz, eh, me da la impresión de que no es usted diputada provincial, se lo digo sinceramente, porque tiene un desconocimiento profundo y sobre todo como ha arrancado, como arrancado usted. O sea, usted acaba de decir... De que la Diputación va a invertir 4,4 millones en un restaurante en la Plaza Toro. No tiene ni idea de lo que está diciendo. La, la Diputación Provincial va a invertir en torno a 5 millones de euros en la Plaza de Toro de Málaga, un edificio con 142 años. Va a dotarle un contenido cultural que no ha tenido hasta ahora porque solamente ha celebrado toros y conciertos, con salas de exposiciones, con un museo, con visitas guiadas, con un restaurante que no cuesta 4,4 4 millones de euros, con dos pequeños auditorios y demás. Se lo digo porque es usted diputada provincial. Pero es más. Me da la impresión de que es que no la veo en los temas, porque usted ve a las comisiones informativas y usted va al Pleno también y está al tanto de todo lo que sucede en la Diputación en cuanto a noticias de todo tipo, culturales, sociales y en este caso las económicas. Bueno, pues yo le voy a dar a usted, como no presta atención la Diputación Provincial, lo voy a hacer aquí porque usted me ha invitado a ello. En primer lugar, dentro de todo el artilugio que usted ha dispuesto ha dispuesto ahí en cuanto a datos económicos y demás, yo creo que usted no sabe, será la única malagueña que no sabe que efectivamente la Diputación ya es una institución saneada. Tiene deuda cero. ¿Sabe lo que supone eso, señora Díaz? ¿Sabe lo que supone eso, no? Pues supone una inversión a medio y largo plazo para los 103 municipios de la provincia de Málaga. ¿Sabe usted lo que supone que cuando entramos, cuando entró el Gobierno del Partido Popular de Diputación, gobernaron antes el Partido Socialista, Izquierda Unida y tal, nos encontramos en el 2011 con una deuda cuantificada de 307 millones de euros? De ellos, 232 millones de euros se debían a los bancos, 61 millones de euros al Estado y 13,4 millones de euros, a proveedores. Gracias a esta noticia, que se la estoy dando, aunque ya se adelantó hace unas cuantas semanas y tal, pues tenemos superávit público. tenemos Pagamos dentro de 30 días y el endeudamiento financiero es cero. Es decir, Diputación Provincial tiene deuda cero, cosa que, por ejemplo, este ayuntamiento no puede decir, porque tiene todavía decenas de millones de euros eh, eh, de deuda. Eh, pero le voy a adelantar alguna noticia económica más. Para que usted vea, se sitúa en Diputación, donde está usted ejerciendo, como yo aquí, de concejal y usted en Diputación, le voy a dar algunos, algunos datos más que han sucedido a lo largo de estos últimos años. La Diputación aprueba un plan de 10 millones de euros para la ayuda económica a 103 municipios de la provincia, junio de este año. La Diputación aprueba destinar 4,8 millones de euros de su superávit a inversión en la provincia, 23 de mayo. La Diputación destinará los 52 millones de superávit nuevas inversiones en la provincia, a liquidar deuda con los bancos, como he hecho referencia. La Diputación, en marzo, noticia, cierra 2017 con un superávit de 52 millones de euros. La Diputación estrena presupuesto el 18 con 57 millones de euros destinados a inversiones. Se aprueba también un fondo de 3 millones para ayudar a municipios con problemas de tesorería. Eh, los grupos políticos de la Diputación, todos, consensúan un plan extraordinario de inversiones de 27 millones de euros para toda la provincia. La Diputación cerró 2016 con un superávit de 60 millones de euros y una ejecución presupuestaria del 85%. Así tengo, no para tirarnos toda la mañana, porque obviamente no me gusta. Eh, eh, me gusta que invitamos todos el tiempo. Iba a decir una cosa que no procedía y prefiero decir lo que acabo de decir. En definitiva, una apuesta económica sería definida, pero no para la diputación per se, per se, sino para los 103 municipios de la provincia, incluido como no en Almadra. Pero es que me voy al cuerpo de su moción, me voy al cuerpo de su moción y al margen de los datos económicos hay algunas reflexiones que quiero hacer aquí, ahora, sí utilizaba, obviamente, la, eh, la expresión recorte, que tanto se utilizaba contra Rajoy, al que ya no nombran, si sí, a Primo de Rivera, la nombrado usted, por cierto, eh, el recorte del PP, etcétera, etcétera, eso cada vez está más, más en desuso. Sí lo puedo decir también de que me hace gracia aquí que hable y que ponga aquí lealtad institucional, ya hemos hablado de ella, de la lealtad institucional. Por cierto, con respecto a Hacienda Litoral, el señor Óscar Remundo tiene bastante información, porque hace unos cuantos meses tuvimos una reunión con la diputada delegada de Medio Ambiente para hablar de ello, ¿verdad, señor Remundo?, eh, lo, el plan de asfaltado. Yo, la verdad que me sorprendí mucho cuando la Diputación, eh, estos últimos años, puso una, fin, una financiación a la que usted ha hecho referencia y de que el Ayuntamiento se atribuyó como propia, tal y como hizo a través de los medios de comunicación y tal y como ha hecho, por ejemplo, en redes sociales. A mí eso, de verdad, dentro de 103 municipios, el único que lo ha hecho, me quedé sorprendido, sinceramente, porque no me lo esperaba. Pero si ustedes mostraran tanta beligerancia, porque hacen dos cosas estupendamente bien, lo hacen de maravilla. La oposición a la oposición lo hacen de maravilla y la oposición a la Diputación lo hacen de maravilla. Es que su legislatura se resume en eso. Estos cuatro años se resumen a la oposición que hacen a la oposición y a la oposición que hace a la Diputación, simple y llanamente porque está gobernada por el Partido Popular. ¿Por qué no actúan con tanta beligerancia, por ejemplo, para defender ante la Junta de Andalucía que construya de una vez por todas el parque? In Al Baitar, no tienen esa fuerza, esa pasión, esa intensidad para exigir que se haga. O, por ejemplo, ¿dónde quedó esa beligerancia, esa vehemencia a la hora de defender el kilómetro 222? Qué curioso porque entró el señor Sánchez y de que entró el señor Sánchez se evaporaron los operarios, se evaporaron las máquinas. ¿Por qué no colocan ustedes un cartel diciendo, señor Sánchez, como hicieron con el expresidente Rajoy? 222 ya. Benalmádena no puede esperar. Ahora no. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista es el que gobierna. ¿Por qué no actúan con tanta beligerancia como lo hacen con la Diputación Provincial? Curioso que llegó el señor Sánchez al Gobierno, que dotó presupuestariamente el Gobierno de Mariano Rajoy de una cantidad de dinero, con una obra arrancada, la obra paralizada y no se sé va dónde está ese dinero que está presupuestado y aprobado en los presupuestos generales del Estado para dar continuidad a esa obra. No hay operarios, no hay maquinaria. Esa es la política que tiene el Partido Socialista. Luego también… Hay que decir, es normal, porque yo hoy he sido testigo aquí de que efectivamente la cabeza pensante de esta corporación está en el señor García. Yo cada vez lo veo más líder. Es un señor de extrema izquierda, la izquierda más radical, que representa los valores de extrema izquierda de siglo XX, siglo XIX, Stalin, de Lenin, de toda esta serie de figuras de la, de la, de la historia, pero que está arrastrando dentro de este Frankenstein. Eh, multipartidista eh, de cinco partidos y tal, está arrastrando hacia toda aquella bancada, hacia la extrema izquierda. Y aquí dos beneficiados, uno de ellos es el Partido Popular, pero los más beneficiados son el municipio, el pueblo de Benalmádera, que se están dando cuenta de verdad de cuál es la corporación, dónde está situado cada uno de nosotros y veremos cómo el año que viene, en el elecciones municipales, pues el pueblo pondrá a cada uno en su sitio. En definitiva, dentro de todo lo que le he dicho, le puedo decir una cosa pues para luego, efectivamente, el alcalde es el alcalde de la ciudad y tiene todo el derecho del mundo a terminar con sus coletillas. Tiene todo el derecho porque el alcalde tiene que aprovechar también, efectivamente, estos últimos meses que le quedan para eh, ser el alcalde. Pero que tenga, que tenga claro que la verdad es que nos vamos a abstener. Nos vamos a abstener, no vamos a votar ni en contra para que salga su moción. Nos vamos a abstener. Pero obviamente quiero dejar aquí cosas claras, que creo que la he dejado clara. Y la ha dejado para el entendimiento de todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Jiménez. Sí. Bueno, <coughs> perdón. Eh, señor Víctor González, hoy le ha puesto usted en bandeja al Partido Socialista esta moción. ¿eh? La verdad es que eh, el recorte que ha hecho para el municipio de Veralmádena. Eh, en un año, ya que tenemos una, unas elecciones municipales a la vista, ha sido de una torpeza política por parte del Partido Popular impresionante. Y es que no es, norma, es normal que presenten esta moción y que nosotros nos veamos obligados a apoyarla. Entre otras cosas, porque el municipio de Benalmádena no, no se ha beneficiado. Había un recorte importante y no está dentro de las preferencias del Partido Popular. Esto me lleva a pensar también sobre este último año, eh, que seguramente. Eh, Diputación ha querido castigar a Benalmádena, posiblemente también por unas declaraciones, que hay que decirlo porque, aunque venga hoy reflejado la moción, bastantes veces en las redes sociales y en la prensa has hecho mención a la falta de lealtad política por parte del alcalde. Quiero decirle también que mi compañero Oscar Ramundo y, y yo hemos hecho dos ruedas de prensa y tres y hemos felicitado a, a la Diputación por esa inversión que hizo para nuestro municipio. Y sin embargo usted no se ha hecho eco de esas felicitaciones. Simplemente se ha fijado en la falta de lealtad política por parte del alcalde de no eh, anunciar que la, el plan de asfaltado del 2017 iba con inversión también, aparte de la municipal, con la de Diputación. Pero al margen de ello, tengo que decirle de que hoy eh, se acaba usted... Bueno, habéis reventado el eslogan del Partido Popular para Benalmádena. ¿Benalmádena es lo primero? No, no es lo primero. Y lo está demostrando. Se va a tener usted una moción donde estamos pidiendo la, por lo menos la misma inversión que hizo el año pasado. Y sin embargo no va a ser así. La habéis reducido y encima os vais a tener la moción, según usted, para que salga adelante por parte nuestra. Aquí deberíais de estar todos. Eh, el Partido Popular unidos para llevar esta, adelante esta moción y, por supuesto, espero que el señor Juan Antonio lo demuestre que para él lo primero es Benalmádena y apoyo esta moción porque, evidentemente, Benalmádena no se puede perjudicar por esta falta de inversión que ha tenido eh, por parte de, de la Diputación de, de, de Málaga. Y por otro lado, también recordarle que esos 5 millones que acabo de enterarme de que se invierte en la plaza toro de Málaga, aquí tenemos una plaza de toros. Que cumple 50 años y que está muy deteriorada. Y solamente como, como edificio histórico, alguna aportación económica sí que le podía haber destinado para intentar reparar los daños de, esa, de ese informe que hay sobre la aluminosis que recibe las gradas de las propias plazas de toro. Después ya veríamos el uso que tendría, si sería a modo de, de exposición, de museo o lo que fuera. Pero al menos haber ayudado con una partida económica a esta plaza de Toros, que falta le hace. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, señor García. Bueno, muy brevemente. Bueno, lo primero que quiero decirle al señor González es que yo entiendo que teman el, el liderazgo ¿no? de, de la izquierda, sobre todo en Benalmádena. Entiendo que les cause temor, pero eso no es por lo que podamos decir o hacer mi compañera Elena Galán y yo aquí en este pleno. No nos teméis a nosotros, teméis a la gente y a los colectivos que tenemos detrás. Dicho esto, la gente también tiene que saber que la Diputación de Málaga va a reducir la inversión de 900.000 euros a 300.000 este año, mientras se gasta 5 millones de euros en reformar una plaza de toros para matar animales y repartir entradas para los toros en los centros de mayores para fidelizar el voto cautivo. Esa es la realidad. Gracias. Muchas gracias. Señora Díaz. Hombre, señor González, yo le agradezco muchísimo que me ilustre de esa manera cómo funciona la Diputación Provincial. Porque, como todos sabéis, si no lo sabéis, lo recuerdo, soy diputada provincial desde el 29 de enero. Y de verdad que le agradezco que me haga un resumen de su funcionamiento. Lo he dicho antes de leer la moción, es cuestión de prioridades. Simplemente que ahí es donde se nota el ADN de cada partido. Vosotros priorizáis ayudas discrecionales y arreglar la Plaza de Toros y nosotros priorizamos a los ciudadanos y ciudadanas de Benalmádena. Esa es la cuestión. Y solo reclamamos aquí la parte que le corresponde a nuestro municipio. A mí me parece muy bien que digas todo lo que se ha hecho, el tema de la deuda cero, si ahí estamos de acuerdo. Pero aquí estamos y estamos obligados, tenemos la obligación legal y moral de defender a los ciudadanos y ciudadanas de Benalmádena y el recorte existe. Ahora me puede decir cualquier cosa, seguro, porque es verdad que de anda andaste muy bien, pero la realidad es la que es y Benalmádena ha sufrido un recorte del 64,53 nada más. Muchas gracias. ¿Quieren ustedes un segundo turno de debate o ¿Sí? le dejo un minuto, señor González? Brevemente eh, al señor García. Le voy a decir una cosa solamente. Mire que yo tengo mis motivos para entrar en polémica con usted, pero no voy a hacer, no voy a perder saliva. Yo hago una distinción muy clara, muy contundente y muy rotunda entre Izquierda Unida y Podemos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Izquierda Unida representa los auténticos valores de la izquierda. Ustedes representan el oportunismo, la radicalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, señora Díaz, eh, decirle que todo lo que suponga ahora mismo un esfuerzo... Señor Arroyo, que maneja las cuentas y las sufre también, sabe perfectamente. De que en este caso reducir el déficit supone a medio y a largo plazo tener eh, más solvencia a la hora de hacer inversiones y tener más gasto social y demás. Es un esfuerzo que se hace por parte de Diputación para los 103 municipios que en el futuro verán cómo esa institución supramunicipal no tendrá esa carga y podrá destinar más dinero a medio y a largo plazo a todos los ayuntamientos, independientemente de que gobierne, para que se invierta más en gasto social, por ejemplo. Y, y, y en inversiones. Luego, eh, señores Jiménez, la verdad que a mí me hubiera encantado que hubiéramos hablado de la Plaza de Toro de verdad al principio de legislatura, me refiero a la de Benalmádena. Y en el caso de Málaga, mmm, si precisamente lo que se hace es una inversión cultural para que no se utilice solamente siete días a la semana y se hagan toros, sino para que se hagan conciertos, exposiciones, charlas, conferencias, etcétera, etcétera. Dotarla de 365 días al año de actividad cultural. Que ojalá, que ojalá la Plaza de Toro de Benalmádena tenga toro siete días a la semana o cuatro días a la semana y tenga actividad cultural los 360 días restantes. Eh, sí le puedo decir que efectivamente Benalmádena es lo primero, sin lugar a duda. Yo allí donde estoy siempre es lo primero. Ahora mismo yo defiendo dos instituciones. Benalmádena que es lo primero, y la Diputación, que a nivel supramunicipal era lo primero. Cuando yo estaba en el Parlamento de andaluz, defendía a la unidad, en este caso, de las ocho provincias, como parlamentario andaluz. Ahora tengo otro papel, mañana tendré otro diferente, la, o no estaré, o sea, porque la, la vida política es así. Pero no pongan siempre de escudo lo mismo por el hecho de que ni siquiera vamos a votar en contra, vamos a votar a favor, pero es que ya le tienen la matrícula cogida a Benalmádena, porque al final la interpretación que hacen de una abstención, un voto en contra, siempre es poner a, 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 al pueblo de Benalmádena como escudo porque el PP está en contra. No, todo lo contrario, el PP gestiona y, y trabaja en pos y en beneficio, en este caso, del municipio de Benalmádena. Pero así de simple, no tiene más, más contradicción. Se ha el minuto, señor alcalde. Se lo agradezco, alcalde. Eh, en ese caso, como yo soy respetuoso, termino le, mi intervención. Le deja dos minutos, ¿eh? Ah, pues muchas gracias. Por <laughs> Extendido, ¿eh? Gracias. Dale. Venga, eh, García, ¿quiere añadir algo, señor Jiménez. Sí, señor García. Eh, yo también hago una distinción entre Izquierda Unida y Podemos, evidentemente, y, y sabemos lo que representa Izquierda Unida. Izquierda Unida eran los únicos que estaban con nosotros cuando estábamos paralizando desahucios. No había otro color, no había azules, naranjas ni amarillos. Entonces es normal que nosotros pongamos el valor, todo lo que representa Izquierda Unida. Y ojuste o no, indignación e izquierda van a ir de la mano. Gracias. Gracias, señor Díaz, para cerrar. Sí, simplemente que quede claro y que todos los ciudadanos y ciudadanas se enteren que os vayáis a tener a reclamar la cantidad que a Benalmadena le pertenece. Simplemente eso. Bueno, antes de proceder a la votación, eh, me encantan sus predicciones, señor González. Hace dos años y medio dijo aquí algo así como que yo ni no iba a durar ni once meses. Al frente de esta alcaldía. Y vamos a acabar la legislatura. Ahora me dice que no voy a renovar a la siguiente. A ver si sigue teniendo, sigo teniendo la misma suerte con respecto a sus predicciones, ¿no? A ver, yo siempre he sido muy leal con la Diputación Provincial eh, y siempre he mantenido un posicionamiento sobre lo que queremos yo y mi equipo de gobierno para Benalmádena. Eh, de hecho, eh, creo que trabajamos conjuntamente el concejal Oscar Ramundo por el tema de la senda litoral. Y estuvimos ayudando a Diputación a sacar esos proyectos para que se hicieran. Eh, casi todas las inversiones, digo casi todas, que mandó la Diputación Provincial tuvieron su foto con el presidente de la Diputación, menos una, que fue aquella en la que ustedes se empeñaron en decir que era el famoso plan de asfaltado, que era cofinanciado entre Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Benalmádena, y usted se empeñó en decir que era exclusivamente Diputación Provincial. Y para más, INRI, me encuentro un día una foto que me resultó pues una auténtica deslealtad en la que apareció usted y la señora Kika Caracuel, con algunos concejales de su grupo municipal, en la oficina de turismo de la Avenida del Cosmo, diciendo que esa falta que se estaba haciendo en ese momento era cosa suya. Y a mí no me llamó absolutamente nadie de Diputación para decirme que venían diputados provinciales a a Benalmádena a vender un trabajo a partir de ese momento y dije, esta obra eh, aunque, es que, aunque, aunque es cofinanciada pero entiendo que son ellos los que han fallado esa lealtad. Y cuando acabe la obra pues se venderá como que se ha hecho para el beneficio del ayuntamiento de Benalmádena, para el beneficio del pueblo de Benalmádena. Esa foto demostraba claramente la deslealtad por parte del Partido Popular, ¿no? Aunque usted dice que somos nosotros. Dicho esto, eh, lo que a Benalmádena, lo que vamos a votar hoy, eh, y le voy a hablar del posicionamiento que tenemos con respecto al kilómetro 222, es el mismo. Si estoy peleando igual, lo que tenemos son los presupuestos que habrá que aprobar con la, el aumento de las partidas, pero se está peleando igual. La pelea con la Junta… Se ha mantenido y consecuencia de ello hemos conseguido ahora la inversión para un instituto, hemos conseguido la inversión de 4 millones de euros para el Chare. En octubre voy a Madrid para hablar de los espigones, semi-sumergido, a ver si este ayuntamiento es capaz de financiarlos y a ver si me permite. Yo pido exactamente lo mismo que le pedía a Marino Rajoy, le, le estoy pidiendo a Pedro Sánchez, exactamente lo mismo. El planteamiento no ha cambiado absolutamente para nada. Pero es que el dogma que se nos vendió es que eh, la Unión Europea impedía. Al Estado español superar un determinado déficit y que eso impedía, o que había que tener un rigor eh, presupuestario y una estabilidad pues, que impedía eh, pues tener esa flexibilidad de los techos de gastos. Y yo siempre defendí que eh, donde había que negociar ese objetivo de déficit era en Europa, para que nos dieran más margen. Y eso fue lo que ocurrió con el cambio de gobierno de Mariano Rajoy a Pedro Sánchez. En las primeras semanas, el señor Sánchez se va a, a Bruselas y negocia un nuevo objetivo de déficit que permite que esa deuda que había que pagar o ese déficit que había que reducir, que en lugar de tener un horizonte de 2020, nos lo dejaran hasta 2022. Porque eso permitía a las administraciones tener más margen económico. Y en tiempos en los que la recuperación económica es débil y se sostiene eh, gracias al impulso de la empresa privada y poco más, pues era bueno que la administración también tuviera margen para cometer obras que ayudaran a movilizar esa economía. Eso es lo que entiendo que tenía que haber hecho la Diputación Provincial y no simplemente liquidar la deuda con los bancos. Los bancos ya son eh, bastante rentables, no necesitan más ayuda por parte de las administraciones, ya ganan bastante dinero de los usuarios, de las administraciones, y yo no me meto con los bancos, pero sí entiendo que si la deuda se podía pagar en 2022, ¿por qué quería la Diputación pagarlo en 2020? Porque esa foto de la deuda cero, que me parece muy bien... Perjudica al resto de ayuntamientos, que dejamos de percibir unas cantidades económicas que nos ayudarían a realizar obras o infraestructuras en nuestros municipios. Y entiendo que el sentir de este Pleno y el sentir de todas las fuerzas políticas aquí representadas deberá ser pedir a la Diputación que no haga este tipo de, eh, de barrabasadas, que, que está bien li liquidar la deuda, pero que hoy por hoy interesa más dar servicio a la ciudadanía. Entiendo que el señor Lara, tanto que defiende su pueblo, hoy votará a favor del resto de fuerzas políticas, pues pidiendo que a Benalmádena ese recorte que se le ha hecho, que no es un recorte, vale, que es parte del superávit que antes se aplicaba y que ahora se ha dedicado a otra cosa. Pero es que entendemos que necesitamos todavía ese superávit. Y yo, como me duele mi pueblo, pues quiero lo mismo a lo que nos ha acostumbrado la Diputación los últimos cinco o seis años, que nos ha acostumbrado a tener casi todo el año 700, 800 mil euros para asfaltados. Eh, para obrita, eh, para calle y quiero este año exactamente lo mismo y no entiendo a nadie que se siente en este pleno y que le dé exactamente igual, no lo entiendo. Entonces que cada cual vote en consecuencia, ¿vale? Venga, votos a favor de pedirle a la Diputación Provincial de Málaga de que siga manteniendo el, eh, la inversión para los municipios al igual que en años anteriores. Votos a favor, votos en contra atenciones. Muchas gracias. Ahora vamos al punto número 10, que es asuntos urgentes. Eh, los asuntos urgentes, hay un asunto que ha llegado a última hora, eh, que le voy a pedir a la concejal Elena Galán, ¿no? el premio Educa Ciudad, me parece que es eso, convocado por la Consejería de Educación de la, para que explique el motivo de la urgencia, si ¿Sí es tan amable. Eh, bueno, pues eh, ya los que venís de otras... Corporaciones anteriores, ya sabéis que Benalmádena optó al premio Educa Ciudad en 2008, creo recordar, y le fue concedido el premio Educa Ciudad. De nuevo, eh, queremos optar a que se le conceda a Benalmádena ese premio, entre otras cosas porque consideramos que Benalmádena en educación hace eh, multitud de actividades y multitud de programas en mejora eh, de la enseñanza y en apoyo también de la enseñanza pública eh, en este municipio. Por lo tanto, creemos merecido que Benalmádena pueda de nuevo optar a este premio Educación. Pero además, con las prisas de que yo es verdad que he estado fuera unos días de vacaciones y cuando he venido, pues nos hemos dado cuenta que la fecha para la entrega es ahora a finales de, de, de mes, y tenemos que presentar lo que ya tenemos. No es nada nuevo ni nada diferente, simplemente recopilar todas aquellas actuaciones que se hacen desde el, el ayuntamiento en el tema educativo y recopilarlo y presentarlo para poder optar de nuevo a este premio tan importante para nuestra ciudad, que es que nos convirtamos en una ciudad educativa. Muchas gracias, señora Galán. Vamos a votar entonces la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? Sí, sí, sí. sí, sí acá. Venga, están a favor, ¿no? Venga, perfecto. Tienen que mirarse para. Muy bien. Venga, como antes, hay que pedir permiso para cambiar el, el sentido del voto. Muy bien, venga. Eh, pues puede usted, si quiere, explicar algo más, añadir algo más, o abrimos turno de debate, o está bien explicado, ¿no? hay alguna duda no hace falta abrir turno de debate, ¿no? Venga, pues entonces procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad, muchas gracias. Pasamos al punto número 11. Dar cuenta del acta de la Junta de Gobierno Local Ordinaria de fecha 23 y 30 de julio y Extraordinaria y Urgente 31 de julio de 2018. ¿Se dan ustedes por enterados? Punto número 12. Dar cuenta de los decretos de alcaldía y delegados de julio de 2018. Se dan ustedes por enterados. Punto número 13. Eh, dar cuenta de la resolución de alcaldía de fecha 22 de julio de 2018, número 4400, de servicio de señalización y vallado en el edificio Marimar por emergencia. Se dan ustedes por enterados. Eh, punto número 14. Dar cuenta de la resolución de alcaldía 4409 de 23 de julio de 2018 por ausencia de alcaldía del 1 al 7 de agosto de 2018 por vacaciones y sustitución por teniente alcalde. Se dan ustedes por enterados. Punto número 15. Dar cuenta de los informes de intervención reparo del ejercicio 2017. Se dan ustedes por enterados. Punto número 16. Ruego del Grupo Municipal Vecino por Benalmádena referente a conservación y mantenimiento del edificio de la Biblioteca Municipal. Manuel aguirre de Benarmadena Pueblo. Gracias, señor alcalde. La Biblioteca Manuel Laguirre es un punto de encuentro cultural y lugar emblemático de a Pueblo. Mientras se produce la tan esperada como ansiada y necesitada ampliación de sus instalaciones por falta de espacio desde hace años ya latente, estamos viendo el deterioro y la falta de cuidado del mismo, sobre todo en su exterior. Ya no solo por la falta de pintura y adecentamiento, sino que además el pasillo trasero, que accede a la puerta de entrada trasera, tiene su paso cortado por un enjambre de mallas y gavillas de obra, imagen horrible y distinta a la que debe dar este tipo de centros y nuestro edificio municipal en general, que además eh, corta la salida trasera de emergencia que deben de tener los edificios en caso de emergencia. Por todo ello rogamos... Instar al gobierno municipal para que conserve y mantenga la fachada de esta biblioteca municipal en unas condiciones más óptimas, tanto de pintura como de conservación, y que se elimine o sustituya el enjambre de alambres y gavillas de obra que corta el paso para poder acceder a esta biblioteca por su parte trasera y en la salida de emergencia. Gracias. Bueno, señor ¿Perdad? Lara, me sorprende porque usted cuando le interesa aboga mucho porque se consulte a la gente, se hable y se le pregunte a la gente. Usted también le podía haber preguntado a las personas que trabajan en la biblioteca qué piensan de lo que usted iba a plantear. Porque yo sí que lo he preguntado y sí que le he dicho lo que usted le iba a plantear en este pleno y no le ha parecido correcto. Pero, mire... Mm, el tema de la biblioteca, lo primero que tiene usted que saber es que la parte de atrás no es considerada puerta de emergencia. Y no es considerada puerta de emergencia porque no cumple con los requisitos eh, que debe de tener una puerta de emergencia. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen los técnicos de este ayuntamiento a los cuales usted eh, eh, me imagino que debe de escuchar. El tema de la rejilla que hay colocada en la escalera, no la ha colocado este ayuntamiento, ha sido un vecino el que la ha colocado por su propia decisión. Pero, eh, pero es que resulta de que el problema si quitamos la rejilla se convierte en un problema peor que si dejamos la rejilla. Porque por allí pasan, bueno, diría que casi nadie. Pero si quitamos la rejilla se convierte la escalera en un punto de encuentro y no queremos que ese punto de encuentro se produzca allí a escondida detrás de la biblioteca, de resguardo para otras actividades. Por lo tanto, hemos preferido, y así la misma directora de la biblioteca lo prefiere, que se mantenga la rejilla porque si no vamos a tener otro problema añadido a una simple rejilla que al fin y al cabo, en un sitio que no está a la vista siquiera, no molesta. En cuanto al mantenimiento, pues efectivamente le hace falta una manita de pintura ahora, ayer y antes de ayer. Y estamos trabajando para una nueva biblioteca. De todas maneras, eso no quita que se trabaje para poder hacer un pliego y se metan todos los edificios municipales, incluidos. La biblioteca, Manuel Alto Aguirre. Pero le digo que muchas veces hay que preguntar: eh, oye, esto que está aquí, ¿por qué es? Porque le hubieran contestado lo que yo le estoy diciendo en este pleno: que prefieren tener la rejilla a que se quite. Muchas gracias. Punto número 17: ruego y pregunta del Grupo Municipal. Vecino por Benalmádena, referente a actuación existente en talud rocoso entre el recinto ferial Virgen de la Cruz y la carretera Costa del Sol. En enero de 2017 advertimos en sesión plenaria sobre la peligrosidad que tienen los almendros y demás ramales que literalmente cuelgan del talud rocoso existente entre el recinto ferial Virgen de la Cruz y la carretera Costa del Sol a su altura. Después de año y medio, vemos que todavía no se le ha dado solución a dicho problema con el peligro que puede tener la caída de los mismos, bien sobre algún vehículo que pueda pasar en ese momento, o peor aún, sobre cualquier persona que pueda estar andando por el arcén desde esta zona tan transitada. Y por ello preguntamos: ¿por qué a fecha de hoy no se ha actuado sobre dicho arbolado y demás ramas con el peligro evidente que conlleva para sí poder prevenir posibles incidencias y posibles peligros? Por todo ello, también rogamos. Que por parte de la Concejalía correspondiente, junto con los técnicos competentes, se vuelva a girar visita al lugar y sin demora se proceda a estudiar la situación, dar solución y actuar sobre dicha zona para evitar posible incidente. También la juntamos, al igual que anteriormente la pregunta o el ruego, eh, fotografía de lo que son las imágenes de, de dichos almendros. Gracias. Muchas gracias, señor Villazón. Sí, vamos a ver. El comentario de los técnicos era que están secos pero que realmente no corrían un peligro grande de caer, que lleva muchos años así, y que no corría un peligro de caer a no ser que sucediera casos excepcionales de mucho aire. De todos modos, para evitar ningún problema ni nada, como eran árboles secos que no son recuperables, hoy ya los estamos quitando, hoy ya se ha iniciado. Muchas gracias. Punto número 18. Ruego y preguntas del Grupo Municipal Vecino por Benalmádena sobre actuaciones de mantenimiento en zona de la Sierra Zuela, calle Muérdago. Y Avenida de los Botijos. Tras haber realizado visita a petición de vecinos a la zona de la Sierra Zuela, hemos detectado un estado de falta de mantenimiento tanto en la zona habilitada para perros, la cual se encontraba precintada, como de la zona habilitada como parque infantil, ambos situados en calle Muérdago, enlace con Avenida de los Botijos. Al igual que una falta de limpieza en la zona donde se ubican los contenedores de Avenida de los Botijos, y es por ello por lo que preguntamos. Qué problema existe la zona habilitada para perros que estaba y digo estaba porque hasta hace unos días antes de registrar esta pregunta estaba precintada, la cual se encuentra a escasos metros del parque infantil. Ante dicho problema, ¿qué solución como gobierno le pretenden dar? ¿Cuál va a ser el plazo para que de nuevo dicha zona recobre la normalidad y así se pueda utilizar por parte de los perros? Eh, pueden, o si pueden arreglar las distintas deficiencias del parque infantil de la zona, como pueden ser el suelo que rodea esos árboles que está levantado, la falta de desbroce de las malas hierbas, los tornillos sueltos que hay en los columpios, una farola también arrancada con los cables en superficie, etc. Si pueden también, a su vez, atender una limpieza más habitual de la zona de contenedores situada en Avenida de los Botijos, y a su vez, también rogamos que se mantengan en mejores condiciones las zonas de perro de la zona, sobre todo debido a la cercanía de ese parque infantil, que se encuentra a escasos metros, y las consecuencias sanitarias que esto en su futuro puede acarrear con una falta de limpieza y también un mantenimiento insuficiente. Gracias. Muchas gracias, Sirvillazón. Lo, de, lo que te refieres de lo de los perros, eso estuvo cerrado, me parece que fueron tres días. Vamos a ver, eso lo que hubo fue un aviso de un vecino de que había garrapatas, lo que se hizo entonces fue inmediatamente cerrarlo, al día siguiente se llamó a Contraplagas para que actuaran, hubo, tuvo que tenerlo cerrado porque nos dijeron que había que tenerlo cerrado mientras actuaba y después se abrió. Que no es una cosa de que haya estado cerrado. Si no estuvo cerrado, me parece que fue jueves, viernes, sábado y domingo. Y este lunes de esta semana ya se abrió. Que no es una cosa de que estuviera cerrado durante mucho tiempo. Fue por una actuación puntual. De la segunda, dice, ante dicho problema, ¿qué solución como gobierno se le ha Es la que se le ha dado, mandar a plagas. Después, las distintas deficiencias del parque se mirará y se arreglarán todo lo, lo que esté pendiente de arreglar. Y pretendiente a la limpieza, vamos a recortar lo que me dice en especial: que el problema de esa zona de contenedores es los restos de podas que dejan allí constantemente, que constantemente se dejan restos de podas y que está complicado la limpieza. Pero casi todo yo le he dicho que intensifiquen un poco y vamos a perseguir también quién el que deja la poda allí. ¿vale? Muchas gracias. Eh, punto número 19. Preguntas del Grupo Municipal Vecino por Benalmádena relativas a actuaciones en zona de la playa de Malapesquera, LINDE con Playa de las Gaviotas. A petición de los amaqueros de la zona de la playa de Malapesquera, LINDE con Playa de las Gaviotas, nos hemos desplazado a la zona y hemos podido observar que entre la zona de arena y la orilla de la playa existe un gran desnivel o escalón, fruto del temporal de poniente de esta zona de nuestra costa. Hemos podido observar que esta situación en el estado de esta zona de nuestra playa durante una distancia bastante extensa no se puede dar en nuestras playas en periodo estival. Primero, porque no se puede ni pasear ni disfrutar de la misma por dicho desnivel. Y después, porque de cara a nuestros amaqueros están perdiendo espacio de colocación del número de hamacas por dicho desnivel. Es por ello, y ante el estado en el que se encuentra esta zona de la playa Mana Pesquera, junto también la playa Santa Ana, la cual temporal ha hecho que quede al descubierto un tubo de saneamiento en grandes números de metros. Por lo que preguntamos, si tiene este ayuntamiento previsto realizar con medios propios externos alguna actuación sobre dicha zona de arena para intentar salvar este escalón entre la misma y la orilla de dicha zona de playa, si puede intentar coordinar este ayuntamiento con esta Maquer una actuación sobre esta zona para evitar así el estado en el que se encuentra y poder salvar la temporada estipal de la mejor manera posible, tanto en la zona de Mala pesquera como en la zona de la playa de Santa Ana. Gracias. Muchas gracias, señora Cortés. Sí, buenos días a todos. Vamos a ver, respecto del escalón en la zona de la playa La Gaviota, eh, eso ya se ha solucionado, ¿vale? Ya se ha actuado. De hecho, mmm, llevamos actuando todo el verano, no solamente en esa playa. También tenemos problemas con un desnivel en la playa de Arroyo de la Miel, incluso mucho más pronunciado que en esta zona. Nosotros eh, tenemos la capacidad de reaccionar en, para solucionar estos escalones. Tardamos un día o dos días en bajar la máquina, porque, además, así lo acordamos con Servicio Operativo. Los amaqueros saben, porque se lo dijimos, se lo trasladamos en la última reunión que tuvimos, que tienen a su disposición esa máquina para actuar. Y ha habido ocasiones en que hemos tardado más precisamente esperando que pase el poniente, porque si se interviene durante el poniente no sirve para nada, son horas perdidas. Entonces, como verás, eh, en los últimos años este problema sigue dándose y es más, cada vez peor. Eh, se pre, bueno, nos han comentado que esto cada año será peor y en esta zona la única solución, porque usted habla de coordinarnos con los amaqueros para prevenir estos este problemas. Si es que esto mm, no se puede predecir. Esto en la, en la playa es un medio natural. Lo único que puede frenar esto sería eh, los espigones semisumergidos, que es lo que, que es lo que estamos pidiendo. No, para el de nivel ya se actúa. Ya actuamos, ya te digo, como máximo dos días es lo que estamos tardando, y si es más, porque hay poniente. ¿Vale? También te digo que la de arroyo de la miel también se ha solventado, se ha solucionado. Respecto del tubo de saneamiento. Que es verdad que ha quedado al descubierto, tenemos que esperar un poco. Primero, porque se avecina Poniente nuevamente. Y segundo, porque necesitamos levantar varias parcelas de hamaca para que entre una máquina para poder solucionar eso. Va a tardar un poco más. ¿Vale? Muchas gracias. Y no, no va a ser después del verano, ¿vale? Será antes. De todas formas, ayer mismo ya estaba, estaba el tubo prácticamente de la propia corriente del mar, estaba prácticamente ya tapado, ¿eh? La ido tapando. Punto número 20. Ruego y preguntas del Grupo Municipal Vecino por Benalmádena sobre deficiencia y dejadez en Playa de la Perla. Eh, tras requerimiento de vecino del edificio, del edificio Perla. Es que todos tenemos que mantener el orden, por favor. Es que están. Venga. Sí, es que, es que no paran de hablar ahí. Entonces, bueno, se están quejando algunos compañeros de que no se puede escuchar cuando se hacen las preguntas, precisamente por eso. Vamos a mantener el orden, ¿vale? Puede continuar. Gracias, señor alcalde. Tras requerimiento de vecinos del edificio Perla Playa, situado en Playa de la Perla, pudimos observar el innumerable número de deficiencias que dicha playa posee, al igual que el estado de Dejadez. La cual se encuentra, Máxime, estando en periodo estival, que es cuando nuestra zona costera y nuestras playas deben de brillar y deben de cuidarse aún más como municipio turístico que somos. Tras estos vecinos haber notificado a este ayuntamiento en agosto de 2015, en sendos escritos, la distinta deficiencia de dicha playa y tras haberse girado visita en su momento por una representante de la Concejalía de playas resulta que en tres años no se ha hecho nada. Nos encontramos con un montículo cuyas piedras están en un continuo resquebrajamiento y derrumbe constante, con la peligrosidad que conlleva este tipo de piedras, como es la pizarra, con fil filos cortantes, sobre todo en una zona de paso, de acceso a esta cala, la cual es casi intransitable. Un montículo que bajo los pies de estos eucaliptos está inundado de multitud de hojas y malezas de muchos años, inundado también de ratas, con una zona en la arena de la playa llena de cañas y malas hierbas sin limpiar desde hace años emanando agua que desemboca en la mar seguramente y posiblemente insalubre por su aspecto, con una boya a un metro de la orilla del mar señalizando un tubo de hierro que se ha partido y que revierte mucha peligrosidad porque tiene filos cortantes y a su vez está oxidado y todo ello habiendo sido advertido a este ayuntamiento y a su representante desplazada a la zona desde hace tres años. Con estas muchas deficiencias, que se detalla en ambos escritos presentados en este ayuntamiento en 2015, del cual os adjunto copia. Al igual que no solo de estas, sino de todas las preguntas que se han presentado, se adjunta fotografía de todo lo expuesto y que no ha tenido esta a fecha de hoy respuesta. Por lo que preguntamos: ¿por qué no se ha atendido y ejecutado la demanda de estos vecinos sobre la zona de playa especificada? ¿Son conocedores del peligro inminente que produce el derrumbe constante de las piedras del montículo sobre la zona de paso hacia esta cala de nuestro titular? ¿Piensan hacer algo al respecto después de tres años? ¿Han controlado y analizado el vertido de agua que posiblemente y seguramente serán insalubres, que está vertiendo hacia la mar y está visible a través de la arena? ¿Pueden limpiar y adecentar el cañaveral y malas hierbas que se están dando en esta zona de playa? ¿Pueden limpiar y adecentar el suelo de la zona del montículo, cubierto de una inmensa cantidad de maleza, tanto de hojas como malas hierbas, que ese sitio tiene también, a su vez, ratas y seguro es un punto rojo en materia de incendio? ¿Pueden darle una solución al tubo de hierro oxidado y roto que está a un metro escaso de la orilla del mar, que puede producir cortes y heridas en personas que lo utilicen en dicha playa, sobre todo en niños que ya también así lo advirtieron hace tres años? Por todo ello, nosotros también, a su vez, nos vemos en la obligación de rogar. Que esta imagen de nuestras playas en temporada de estival y también en otro tipo de, de temporada, eh, como municipio turístico, turístico que somos, se adecúen y se conserven y, y mantenga en las mejores condiciones, ya que la situación en la cual se encuentra esta playa, como municipio turístico que somos, no se puede en ningún momento permitir. Gracias. Muchas gracias. Señora Cortés. Vamos a ver. ¿Por qué no se ha atendido esta demanda? Pues mira, Respecto del desprendimiento que hay en el talud y a la zona del tubo que está señalizado con una boya, no hemos intervenido porque no somos competentes. Eh, precisamente desde el 2015 que tuvimos aquella visita con los vecinos. Eh, el día, el día 15 de septiembre de 2015, le trasladamos sendos escritos a Costa y tuvimos una reunión en la que se les trasladó esta, esta incidencia no solamente las que pedían por escrito los vecinos, que era solamente el desprendimiento, sino eh, otras reparaciones necesarias que, que pudimos comprobar allí sobre la marcha. Eh, llevamos tres años pidiéndole a Costas que intervenga en ese sentido. De hecho, bueno, la última, la última vez lo puede comprobar. Tenemos aquí un informe, le presentamos un informe sobre la perla, que no es solamente. y Esto fue en marzo del año pasado, la última vez que se lo presentamos por escrito. ¿Eh? El deterioro del final de la rampa de acceso a la playa, los daños en la talanquera de protección de la rampa, el descalce del muro de tierra armada, que es posterior a la, al acceso, y el arrastre y el desprendimiento del talúa que, al que ellos hacen alusión. Que de hecho consideramos que el descalce del muro que hay en la parte anterior es más peligroso que, que incluso ese desprendimiento. Se lo solicitamos y, de, y costas eh, entendió que era más urgente eh, atender y solucionar el tema de la rampa de acceso. Y, de hecho, pues desde el año pasado se hormigonó la rampa de acceso. ¿Qué podemos hacer en este sentido? Ahora tengo una reunión en septiembre nuevamente con Costa y volveré a insistir. No solamente le pedimos para esa playa, le pedimos para o sea, todas las playas del municipio y, de hecho, siempre le llevamos un listado. Y el último listado que le llevamos hasta le cuantificamos las actuaciones que, que le pedimos a, a Costa. Si quiere, lo que puedo hacer es invitar a un representante de la comunidad, a ver si entre los, los vecinos y, y nosotros eh, hacemos que Costas intervenga en ese desprendimiento. Hasta que ellos no hagan esa actuación, que nosotros lo que le pedimos es un muro de contención, reparar el, el que hay eh, roto y el desprendimiento, nosotros no podemos actuar en la, en la zona de arriba, que sí es competencia nuestra. ¿Qué más respecto de...? La zona de eucaliptos, que habláis que existe multitud de hojas, malezas, ratas y tal, esa zona está dentro de la propiedad privada, ahí no podemos, no podemos intervenir. En cuanto a las malas hierbas y limpiar en el entorno de, del arroyo, mmm, es verdad que, no, que normalmente se poda. Pero desde que hubo el, el, el desprendimiento, la zona de acceso a la maquinaria no entra, no podemos podar allí. En cualquier caso, lo que hay es una imagen alrededor, no sé si lo pueden apreciar, alrededor del arroyo, que no son malas hierbas, es un arbusto, un arbolado. Sí hay malas hierbas justo a continuación, pero son restos de podas. También habría que avisar al jardinero y decirle que no se echan los restos de podas en la playa. Pero bueno, de eso ya lo hablaremos cuando invite a los vecinos a acompañarme a Costa. Respecto de... Bueno, sí tengo que decir que esta delegación a veces ha actuado en la playa, a pesar de no ser competente, con medios municipales, pero siempre y cuando nuestros medios municipales puedan realizar esa actuación y no conlleve un coste extra. Y, por supuesto, con la previa autorización de costa. Pero no es este el caso. En el caso del Montículo no tenemos medios municipales para cometer eso con nuestros propios medios ni el tema de la boya eh, igualmente por último, el tema de eh, las, las aguas. como he dicho, el arroyo, no dice usted seguramente manando agua que desemboca en el mar, seguramente insalubre por su aspecto. aquí usted sí ha sido eh, comedido en su comentario, pero en las redes sociales directamente ha hablado de vertidos fecales. y yo le voy a pedir, por favor, que sea un poco más prudente, porque ha dado una imagen de una playa contaminada, y no es así. La, eh, ese agua, ese agua Sí, 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 ha dicho que son vertidos fecales. No, 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 lo ha afirmado. Ha afirmado que son vertidos fecales. Y yo, le, yo lo único que le pido es que rectifique, porque no es así. No es así. No existen ni siquiera indicios de que eso sea fecales. Además, usted lo ha dicho. Zona con vertidos fecales y deficiente limpieza. Zona, no, posiblemente, sino zona de vertidos fecales. Eh, y no lo digo yo, lo dice el técnico. Que esas aguas son limpias. Entonces, lo único que le pido es que sea prudente y que hasta que no tenga un informe de un técnico que diga que esos son aguas fecales, pues que no, no ponga usted el parche antes de que salga el grano. Nada más. Muchas gracias. Punto número 21, pregunta del Grupo Municipal Partido Popular referente al mal estado en la zona de Calle de la Cruz. Gracias, alcalde. Vecinos de Calle La Cruz nos hacen llegar sus quejas por el mal estado en que se encuentra el acerado debido al levantamiento del gran crecimiento de las raíces de los árboles existentes en dicha zona, haciendo que los viandantes tengan dificultad para poder transitar por la acera. Por lo que realizamos la siguiente pregunta. ¿Cabe la posibilidad de poder trasplantar dicho árbol en otra zona y arreglar dicho acerado? Con esta eh, pregunta venía también adjunto una fotografía que creo que seguramente la habrán llegado. Muchas gracias. Señor Villazón. Sí, es cierto, tenemos una, una solicitud pendiente de los vecinos para quitar los árboles. Estamos pendientes de ponernos de acuerdo con los servicios operativos. La duda es entre trasplantarlos o no. Es decir, el coste del trasplante viene a ser unos 8.000 euros y nadie asegura que es el problema que los árboles sobrevivan al trasplante. La idea es quitar de allí árboles, la, la duda que tenemos es si trasplantarlos o no, pero al ser muy estrecha el acerao no se va a poner ningún tipo de árbol ahí. Muchas gracias, punto número 22. Ruego y preguntas del Grupo Municipal Partido Popular relativa a la situación del chiringuito Paco de Torremuelle. Sí, buenas tardes. Eh, ya en el pleno anterior solicitamos la limpieza del acceso a la playa de Torremuelle y el adecentamiento del chiringuito Paco, que se encuentra actualmente en un estado de abandono. Una propuesta que de aquí tengo que dar las gracias al señor Salvador Rodríguez, del Servicio Operativo de Limpieza, porque la verdad es que fue dicho y hecho y la verdad es que se lo agradecemos, no yo, sino todos los vecinos de esa zona que utilizamos este, ese acceso para ir a la playa. Ahora bien, viendo que dicho chiringuito lleva más de un año sin ocupar por parte de ningún concesionario y sabiendo de su potencial como un espacio de hostelería en un espectacular emplazamiento de toda nuestra franja costera, desde el Partido Popular queremos formular las siguientes preguntas. Eh, a ver si nos informan cuál es la situación actual que, que presenta el chiringuito, qué problema tiene el chiringuito para que no se saque a licitación la concesión pública de su explotación por parte del equipo de gobierno. A raíz de publicar esto en, lo, en las redes sociales, la verdad es que me han llamado bastantes empresarios de Benalmádena interesados en explotar este chiringuito que me consta y se me, según me cuentan eh, se pusieron en contacto con los propios algunos miembros del equipo de gobierno y crearon una serie de expectativas ellos incluso tienen y me han mostrado y me han ofrecido incluso ante proyectos para poder desarrollar y para poder explotar dicho dicho, eh, dicho chiringuito y otra pregunta es, ¿tan difícil de solucionar es el problema que presenta, que a sabiendas de que muchos emprendedores están interesados en él y que incluso habían gastado su dinero en bocetos y en anteproyectos? Se plantean, según nos cuentan los propios funcionarios y los propios emprendedores que así nos no, no manifiestan, el, el equipo de gobierno se plantea tirarlo. Eh, por todos estos motivos, hago un ruego del Partido Popular. Rogamos encarecidamente que se solucionen y se pongan todas las medidas disponibles para que no, no se demuela todo ese, ese chiringuito. Que creo que es un emplazamiento fantástico hay emprendedores interesados en llevarlo a cabo y hombre, yo no sé si es factible o no factible, pero que se hagan cuantas medidas sean oportunas para evitar tirarlo y que, por favor, si es posible, se saque a la licitación. muchas gracias. muchas gracias, señora cortés. Sí. bueno, que la situación actual del chiringuito pues, está en trámite. es verdad que ha surgido un problema jurídico puntual y se está, estamos a la espera de un informe del abogado del ayuntamiento. Eh, a lo largo de toda la tramitación del expediente, para sacarlo a concurso han surgido distintos problemas sanitarios, se han puesto en manifiesto algunas deficiencias del edificio, que en algún momento de alguna reunión se ha planteado o se ha hablado de esa posible demolición, pero ni, ni eso está en firme, ni muchísimo menos, se están barajando opciones y nada más. Y estamos a la espera de que se continúe con el, con el expediente hacia adelante en el momento que tengamos ese, ese informe a nuestra disposición. Eh, referente a si es tan difícil de solucionar, pues debe serlo. Debe ser difícil sacarlo a concurso, puesto que la concesión lleva vencida 17 años. Y ha sido este equipo de gobierno, precisamente mirando por esos emprendedores, ¿eh? para que les dé un aire nuevo y para que tengan la oportunidad estos jóvenes de poder presentarse a un concurso público y darle un aire nuevo a estos chiringuitos que tenemos en, en la playa. Continuaremos con el expediente y, así, y esperemos que pronto lo tengamos en, en licitación. ¿vale? Muchas gracias. Punto número 23. Ruego del Grupo Municipal Partido Popular referente a la implantación de la Administración Electrónica. Esta fue la pregunta que la damos por contestada, ¿no? Vale, muchas gracias. Punto número 24. Ruego del Grupo Municipal Partido Popular referente a solucionar zona de alcorques vacío en urbanización Benalmar Social. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Muy buenas tardes a todos y a todas. Efectivamente, eh, trasladamos lo que son reivindicaciones vecinales al Pleno. Y en este caso varios vecinos nos han pasado alguna fotografía eh, de algunos alcorques que están totalmente vacíos y tapados con arena en lo que es la calle de y hasta la avenida de Gandhi. Eh, por, lo, por lo tanto, lo que estamos eh, reivindicando y rogamos es que, bueno, pues o bien eh, se pueda poner un, de nuevo un árbol allí o bien se pavimente y se condicione correctamente y evite cualquier tipo de, de caída, cualquier tipo de desperfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, eh, Se van, Se van a plantar árboles porque hay una alineación y no se va sola. Se van a plantar, quedan, me parece que son tres, tres huecos los que hay y se van a plantar. Muchas gracias. Punto número 25. Ruego del Grupo Municipal Partido Popular sobre solución a grafitis en murales decorativos en Avenida Mare Nostrum con Avenida Esmeralda. Sí, efectivamente, para resumir un poco lo que es la exposición de motivos. Todos sabemos la, la iniciativa que llevamos a cabo en la legislatura anterior de poder mejorar el embellecimiento de algunos túneles del municipio y en concreto en este de Avenida Esmeralda y el cual se encuentra desde hace bastante tiempo pues dejado y existe un número importante de grafitis allí, por lo tanto lo que venimos a reclamar es que se puedan atender y aprovechando también el aumento también de, de operarios de, de, de pintura que se están incorporando a través de los planes de empleo. Sí, Juan, atendemos el ruego. Eso depende de los servicios operativos. Decíste que lo estuve visitando. Hay pintado un caracol y dos firmas más. Lo vamos a quitar, si podemos, la semana que viene. Eh, y, y, como bien estamos liados en el tema de la romería y estamos en la plaza de la así, Pero el caracol va a desaparecer. Muchas gracias, señor Rodríguez. Punto número 26. Ruego del Grupo Municipal. Partido Popular sobre instalación en la parada de autobuses de avenida de la estación junto a la zona de taxis de algún banco. Si me permite, señor alcalde, efectivamente hay un caracol, así que usted es muy aplicado y, y se trabaja muy bien las preguntas y, y las visitas en situ, correcto. Bueno, en este caso también reivindicamos a, a algunas ideas que nos han propuesto algunos vecinos y es sobre todo la, la parada de autobuses junto al lado de, de la estación de tren. Que efectivamente, y sobre todo ahora en temporada estival, se encuentra la verdad que bueno pues, pues muy con, que hay mucha afluencia de, de personas que están esperando lo que es eh, su autobús. Y lo que estamos pidiendo es que se aumente a lo mejor algún banco o incluso la propia parada, si es posible y si la economía lo permite. Sí. Bueno, eh, Juan, eh, ayer estuve, pres me, vamos, me presioné allí y. La ampliación de la marquesina podía ser una opción, pero creo que el problema que tenemos ahora del verano es buscar una solución rápida. La marquesina ampliarla supondría unas obras, unas licitaciones, y estoy convencido que con la lentitud de las administraciones públicas se nos va el verano. Así que llamé al compañero Salvador allí mismo para una solución que la marquesina, al estar eh, pegada a la marquesina del taxi están prácticamente pegadas, vamos a colocar unos bancos en la propia marquesina del taxi, que hay sombra, y de esa manera podemos cubrir esa necesidad de manera urgente. ¿Te parece? Pues ya está. Pues ya lo sabes. Muchas gracias. Punto número 27. Ruego del Grupo Municipal Partido Popular sobre acondicionamiento del asfaltado en calle Carril del Siroco hasta el Hotel Tritón. Sí, muy buenas tardes. Hoy he intervenido casi al final del pleno, no he hablado en todo el rato y creo que las últimas preguntas son mías. Esto es un ruego que realizan vecinos de la zona de Flamingo, que se pusieron en contacto con nuestro grupo para trasladarnos, porque la vía o calzada, que tal como especifican en la calle Carril del Siroco, desde la que va desde los apartamentos Flamingo y más completamente desde el Bar La Teja hacia el Hotel Tritón, está en malas condiciones, con numerosos baches, con parte de asfaltos en hundido. Por lo que se ruega que se pueda proceder por los servicios operativos o quien pueda corresponder a su arreglo o condicionamiento. Señor sí, mundo, sí, gracias señor alcalde. Bueno, vamos a ver. Eh, nosotros habíamos preparado un, un listado de, de calles y avenidas de los tres núcleos para incluir en un próximo proyecto de plan de asfaltado que ya hemos mandado a, a contratación. Ese nuevo plan de asfaltado, nosotros teníamos pensado en un principio repetir eh, lo mismo que el anterior, que había estado, digamos, integrado por unos 500.000 euros de fondos municipales provenientes del suplemento de crédito y lo que procedía desde o provenía desde Diputación, que eran casi 800.000 euros. Claro, al recibir la, la mala noticia como un jarro de agua helada, que Diputación ya no iba a volver a repetir esa cantidad, y ese tema se trajo aquí a este Pleno, nos vimos obligados a coger la tijera que cogió el PP en su día y empezar a recortar calles y avenidas de todo el municipio, entre los que estaba también Carril del Siroco. Desde ya hemos, eh, para, para aplicar esos recortes, hemos establecido un orden de prioridades y hemos dejado aquellas que realmente aquellas calles y avenidas que realmente necesitaban eh, que se eh, asfalten. Eh, de todos modos, el Carril del Siroco no está tan mal, tiene algunos baches, tiene algunas malas reparaciones que se hicieron en su día porque no se respetaron las ordenanzas de Cala y Cata. Con el concejal Salvador Rodríguez iremos, calculo yo, los primeros días de septiembre, una vez que el servicio operativo tenga un poquito más de tiempo a verificar aquello, si re, el servicio operativo puede eh, hacer algo respecto del bacheo y la reparación, bien, que no, lo tendremos que incluir en un próximo proyecto de plan de asfaltado, pero esto no va a ser inmediato, así que eso es lo que le puedo decir ahora mismo. Muchas gracias, señor Díguez. Sí, hombre, para añadir lo que acaba de decir Oscar, que el tema es no dejarlo mucho tiempo si está en una situación que no es la, la idónea. Eh, nosotros lo que hacemos es que compramos un camión que nos suele costar unos mil euros, compraremos dos o tres, lo veremos in situ y si procede lo haremos a petición del concejal OCA, como no puede ser de otra manera. Muchas gracias. Punto número 28. Preguntas del Grupo Municipal Partido Popular sobre actuaciones de mejora en Parque Infantil de Avenida Medina Zara. Bueno, gracias por la respuesta anterior. Y la pregunta que tengo ahora es referente. En este caso, ya sí, es unas actuaciones que ya he preguntado en diferentes ocasiones y claro, me siguen preguntando los mismos que hacen que haga la pregunta, que son los vecinos de la zona de Zara sobre el estado de conservación y mantenimiento del parque infantil y que el día de hoy, pues incluso le traigo, por si quiere el señor concejal, que le deje un eh, reportaje fotográfico en donde se puede observar que el estado sigue siendo muy deficiente que no se ha realizado nada de lo que se dijo que se iba a realizar desde hace ya dos o tres meses que se viene preguntando por este parque, aunque podría ser extensivo algunos más, pero en fin, yo me voy a, a fijar en este que es el que yo le pregunté y el que me siguen preguntando a mí. Por tanto, las preguntas pues son si se va a realizar las mejoras en este parque eh, que tanto se necesita y si saben por lo menos. ¿Qué trabajo se van a realizar? Si tiene usted una idea o por cuándo y qué es lo que se va a hacer. Y si más o menos puede darme usted una fecha de ejecución que podamos tener una idea. ¿Se puede el verano, dentro de un día, dentro de un año? A ver cuándo puede usted decirlo. Vamos a ver. Eso en la anterior te contesté que lo debemos hacer por las obras de emergencia. Cuando se fue allí, ¿suele no hay por dónde cogerlo. Eso está para tirar el parque entero y hacer un parque nuevo. Y no hay obra de emergencia ninguna es decir, lo que hay que hacer es hacerlo entero nuevo. Entonces, la idea se metió en el tema del suplemento para arreglar todo el parque. Lo que sí se va a intentar es con la, cuando salga el nuevo pliego este de jardinería, por lo menos se irá descentando todo lo que es el tema de jardinería, pero lo que son los juegos hay que hacerlos nuevos, eso no tiene ni emergencia ni tiene nada. Hay que meter una pala, quitarlo todo y ya está. Y empezar desde cero con el parque nuevo. Y el tiempo, tiempo tú sabes cómo funciona la administración pública. Que yo te diga ahora, significa que me estés preguntando después todos los plenos cuándo no lo vamos a hacer. Y, hasta que, por lo menos, hasta que los suplementos, el suplemento de crédito salga para adelante. Ya, muchas gracias. Por lo menos, algún tipo de actuación. Esto, que fuera... sabes, esto sabe que un problema, esto fue un parque que se inauguró en 2007 y, por desgracia, desde 2007 todo lo que hemos pasado por ahí. No nos hemos provocado mucho de ese parque, entre otras cosas porque siempre había vandalismo, que si había gente, que si había tráfico de no sé qué, que si había problemas, y nunca... Es decir, ahí sí que somos responsables todos de en adelante. Y el parque ha llegado a la conclusión de lo que está ahora, que está igual que una selva. Sí, pero a lo hay algunas actuaciones, por ejemplo, esta de la mantenimiento de, sí, la, de la, Te estoy la, la diciendo, zona que verde, la de mantenimiento del de ¿no? de jardín la vamos a intentar hacer. Pero lo de lo otro, hasta que no salga el suplemento, si te digo otra cosa, te engaño. Muchas gracias. Eh, punto número 29. Preguntas del Grupo Municipal Partido Popular sobre la situación sanitaria de la Residencia de Mayores Senior. Bueno, hemos conocido por los medios de comunicación, eh, a la hora de hacer esta pregunta, eh, que fue el mismo día que salió en los medios, que se había producido un brote de sarna en la Residencia de Mayores Senior y que ha hecho que tenga que actuar el Distrito Sanitario Costa del Sol. Porque se afectaron a personas de la tercera edad allí residentes, algunos incluso con complicaciones derivadas de, de, de dicha enfermedad, con problemas dérmicos, deshidrataciones, pérdida de peso, mal estado general, etcétera. La sarna es una enfermedad causada por un parásito, por un ácaro, que infecta la capa superficial de la piel y que penetra bajo la piel y comienza a poner huevos a los pocos horas de esta infección. Y aproximadamente se tardan 10 días para que estos huevos eclosionen y se conviertan en bichitos adultos, que son los que realmente actúan sobre la piel. La pregunta es: ¿cuándo tuvo conocimiento este ayuntamiento del deficiente estado de la residencia y de los mayores que allí residen? Según manifestó el señor alcalde, en el mes de febrero el estado de la residencia era deficiente, incluso, pues, tal y como lo expresó él, había un trato inadecuado y un olor segundo en aquella residencia y que lo puso en conocimiento de la Junta, que es la competencia en este caso. La pregunta sobre esto es, ¿actuó la Junta en ese momento e hizo inspecciones en ese mes? No después, sino en ese mes de febrero marzo hizo inspecciones en ese momento. Si es así, ¿cuál fue el resultado de la misma? ¿Eh? Según manifestó también la señora concejala, ya una vez que apareció el brote, ¿eh? Se eh, manifestó que se enteró de la, de, del tema de la brote de la sarna por una denuncia puesta en la Comisaría de la Policía Nacional y ya estaba incluso el Distrito Sanitario, ya estaba actuando unos días antes, ya nos había llegado a nosotros pues los datos sobre eh, que eso se estaba produciendo allí. Entonces la pregunta que hago también al respecto es cuál ha sido el resultado de las inspecciones de la Junta. Que determinarían si la residencia cumple o no cumple las condiciones sanitarias para poder estar abierta y, sobre todo, para las plazas que están concertadas, que son más de la mitad, si sí, se mantendrían. Y aunque no es una competencia municipal, como ya estoy diciendo, y así es desde luego, ¿eh? ¿Eh? si desde el ayuntamiento se ha actuado de alguna forma, ayudando, intentando mantener una colaboración o por lo menos la información sobre lo que allí pues, ha ido pasando. Hoy además hemos tenido conocimiento, y esto lo he, durante este pleno me lo han comunicado, de que ayer falleció una señora mayor, posiblemente por una se ha precipitado, por una barandilla en mal estado y ha hecho que se haya caído y ha producido la muerte, con lo cual todavía eso agrava más las condiciones que pueda tener. Por eso es importante saber cuáles son los resultados de las condiciones que tiene esta residencia en todos los aspectos, sanitario, de mantenimiento y de trato adecuado y de, y de, y de personal que, que mantenga esto. Por tanto, pues, eh, luego también un, una, un, un aspecto que me dicen los familiares que estaban aquí, me parece que se han ido y me han pedido, que sabían cómo tenemos esta pregunta, es que en alguno de los casos hay una señora que está hospitalizada. Y que quiere trasladarse de nuevo, pero no quiere volver a esa residencia. Y si de alguna forma se puede gestionar desde el ayuntamiento, intentar la gestión para poder ir a otra residencia y que no sea esa. Eso lo traslado porque es la palabra que me han dicho y hoy han tenido que irse. Así que esas son las preguntas y no son cosas agradables. La verdad no me hubiera gustado tener que hacer esta pregunta, pero los acontecimientos, además, señor alcalde, usted no estuvo muy afortunado en sus declaraciones. Porque creo, bajo mi punto de vista, que hizo que la noticia fuera todavía más noticia. Así que, a lo mejor lo hizo con su mejor intención, pero yo bueno, todo lo contrario. A no, ver, le va a responder la, la concejala, pero hay que entender también a los medios de comunicación, pleno mes de agosto, sin actividad política de ningún tipo, y aparece un tema que sí que es verdad que genera cierta eh, eh, situación de emergencia en la ciudadanía, donde además está el familiar del alcalde del municipio y donde además la prensa le llama a preguntar. Y yo, como no me suelo esconder, pues dije pues, lo que yo he visto allí, pero que no, tiene, no está relacionado con lo que ha pasado después. Vamos, yo… Y, efectivamente, eso… Pero yo lo he escuchado a alguno de ustedes decirlo. A ver, eh, yo tengo un familiar que es dependiente, que es mi madre quien lo cuida, como usted comprenderá, yo paso 24 horas al día casi pegado al ayuntamiento, y mi madre, pues, a esa persona dependiente, eh, mi abuela, pues, la mete en una residencia y no está de acuerdo con el trato que recibe. Entonces mi abuela acaba ingresada en un hospital en el mes de febrero. Eh, también hay que entender que, que lo que hay son personas mayores y que... Eh también están ya en una edad donde cualquier enfermedad no la soportan igual que una persona joven. Eso también. Y muchas veces hay que armarse de pruebas suficientes para justificar que ese deterioro físico, mental y de salud es consecuencia de estar allí o consecuencia de la enfermedad que traía o consecuencia de la edad que tienen, ¿no? Que todo eso influye igualmente. Mi abuela sale, se va a un hospital con un problema y, y cuando toca volver, mi madre busca otra residencia. Y yo pues traslado a la delegada que, que a mi juicio. A mi juicio, pues creo que, que se podía tratar mejor. Evidentemente, luego empiezan a surgir casos y es cuando, en la generalidad, le volvemos a transmitir esa necesidad de que haga una inspección. Y creo que ahora le va a explicar la concejala porque han actuado con toda la diligencia en el momento que se supo. ¿eh? Le va a explicar la concejala. Bueno, buenos días a todos y a todas. Eh, mira, Enrique, hemos tenido noticias eh, y conocimiento de este tema. A través de la policía el día 15 de julio, ya que ellos mismos recibieron una denuncia telefónica de la hija de una usuaria de, de la residencia. Al momento, nuestra técnica sanitaria lo comunicó al distrito, al área de epidemias, y quienes ellos ya estaban alertados y activaron inmediatamente el protocolo de prevención. El mismo día, eh, que se confirma el primer caso, el distrito pone a disposición un, ambulan, un, un servicio de ambulancia y han ido y, llevando y trayendo al hospital clínico de Málaga, al área de, eh, de al servicio de eh, dermatología, y ahí se confirmaron cinco casos más, ya eran seis. A la semana siguiente, eh, los propios médicos de la residencia confirmaron tres, que son los nueve casos que tenemos de escabiosis o sarna. ¿no? Eh, como ya te dije, al activar el protocolo se ha hecho una primera actuación con, con medicación tanto a los residentes como a los trabajadores, a los trabajadores que estuvieron de acuerdo en hacerse la no todos. Y, y a la semana se reiteró. Eh, bueno. Eh, en la misma semana los médicos de la residencia, como ya dije, confirmaron esto y seguimos, eh, con un supuesto, por supuesto, en contacto con el distrito, que aquí tengo el informe eh, oficial del distrito que lo pongo a disposición de todos ustedes, y, y el servicio ha puesto en marcha una campaña informativa de prevención y control de la sarna, además de una encuesta sobre epidemias para indicar el tratamiento. Eh, correspondiente a los afectados y sus contactos más cercanos. Como bien dice la última pregunta y lo acabas de decir, nuestra delegación no es competente ni puede actuar en estos casos, pero sí hacemos un seguimiento de las actuaciones que se van realizando y de hecho también la semana próxima con el señor alcalde nos, reunirem, nos reuniremos con los familiares de los afectados. Eh, los pacientes están atendidos por los médicos de atención primaria y desde aquí enviamos un mensaje de tranquilidad a residentes en este, te en este tema, ¿no? a residentes, familiares y trabajadores de la residencia, y decirles que el protocolo de prevención seguirá en activo hasta que no haya rastros de la, de la salma, del brote. Eh, también debo decir que hay tres personas hospitalizadas en el hospital Chip, pero que están pues, hospitalizadas por otro. Patología, pero bueno, ellos también tienen Sarnas, No es que estén hospitalizadas por este tema. Y lamentamos realmente lo, lo de esta, lo que has comentado de la muerte por, por esta falencia de la, de la barandilla. Pero sí decirlo como lo dijo el delegado el otro día, que la junta está inspeccionando y, e investigando todos estos temas para ver qué, qué es lo que va a suceder en el futuro. ¿Mm? Quiero ya pensar. Que todavía no tenemos un informe detallado de lo que es, no de, de parte de salud, que eso lo conozco, sí. porque yo estoy en el distrito sí, sí, y todos esos documentos también los tengo. Mm. Eh, yo lo que quería preguntar era un poco por pues, la competencia, ¿no? que es de la eh, Consejería sí. de Igualdad y de Asuntos Sociales, que es la que realmente debe desviar si aquello cumple las condiciones por lo que acabo de decir. Entonces, si no lo tenéis, sí, sí, sí. es lo que sí haría hincapié que. Que, que sepamos, que solicitemos sí, pero, esos informes que no son de salud, son de competencia de, de, de otra consejería. Mm -hmm. ¿no? Sí, lo tenemos. Bueno, muchas gracias. Sí, sí, hubo de hecho una inspección hace poco también. Y... Claro, y de hecho se va a mantener, ¿no? Se va a mantener. La investigación, desde el momento que se hizo la inspección, va a seguir, no es que termina en la, en la propia inspección, hacen un seguimiento y a ver la, todas las la falencias, no, no solo lo que provocó el brote de sarna, sino todas las demás ...supuestas irregularidades que bueno, nosotros no, no podemos actuar. No obstante, Gracias. como bien ha dicho la concejala... ...la semana que viene nos reunimos con los familiares... ...con la concejala y yo como alcalde... ...y entre los familiares afectados pues, está mi madre... ...que es también una de las afectadas, ¿no?... ...para ver, eh, yo quiero representar... ...a ver qué tipo de, de ayuda se le puede dar, asesoramiento... ...porque los familiares tienen intención de emprender acciones legales... ...pero claro, en esto volvemos a lo mismo... ...necesitamos armarnos de pruebas... Porque personas en una determinada edad pues, sufren un deterioro pues, en salud eh, mental o físico por motivo de la edad, por, por cualquier cosa o por motivo de estar allí. Pero tenemos que tener esas pruebas para cuando se vaya a un juzgado, si es que van a ir, que, que, que sepa lo que van a defender. Porque simplemente eh, podemos eh, no estar de acuerdo con el trato que, que, que reciben, pero tenemos que tener ese, ese soporte para poder argumentarlo. en cuenta, hablar con los familiares? de esta señora que quiere intentar cambiar de residencia. Sí, eh, sí, sí. Se puede dirigir a asuntos sí. sociales, creo. Tiene, ¿no? y... tiene que hacer una solicitud de un cambio de, del recurso que, que tiene ahora mismo esta usuaria y se atenderá, se enviará a la Junta de Lucía y si podemos nosotros echar un cable y presionar de algún modo, pues también lo haremos. ¿De acuerdo? Pero tiene que ir por bienestar social. diciendo. Claro, si es, de las si es, si es, una, es una plaza concertada, si es una plaza privada, pues con no ir más y buscarse ya otro, lo puede hacer también. Pero eso, eso lo quiero dejar claro porque también ha quedado un poco... Eh, eh, si esta señora tiene una plaza concertada con la Junta de Andalucía a través de la dependencia, sí si necesitará pedir a través de los asuntos sociales. En mi caso concreto, no era una plaza concertada, era una plaza privada. Porque se solicitó la dependencia y todavía no se ha concedido. Y como no se ha concedido es privada. Entonces, pues mi madre tuvo facilidad en moverse por residencias privadas y buscar la que mejor le interesó. Vale, pero en el caso concreto este tiene que pasar por asuntos sociales, al tratarse de una. Pero le ayudaremos, que pase, le ayudaremos intentaremos buscar dentro de eh, que también esto hay que ponerlo encima de la mesa. Eh, hay dificultad para encontrar plazas. ¿eh? Estamos, sabéis que, que, que el número de plazas son limitadas y que hay mucha demanda, ¿no? Vale. Venga, pasamos al punto. Había una pregunta del Partido Popular que no se había llegado a tiempo de confeccionar el orden del día. Pues hágalo usted, señor Moya. Efectivamente, no la pude registrar el jueves y se registró ya afuera, ya se había convocado el pleno. Esto fue en relación a vecinos de Pueblo Quinta. Que se pusieron en contacto con nosotros en donde es Pueblo Quinta, eh, tercera fase, y que llevan denunciando desde hace meses los problemas derivados de la presencia y permanencia de aves gallináceas que provienen del Parque La Paloma y que se han instalado ya allí, y allí se están ya criando y recriando, y ya tienen pues, realmente casi una explotación de gallinas allí en esa zona. He ido a verla y puedo dar fe que es así aparte de los ruidos que producen porque la mayoría son gallos y gallinas, ¿sí? los gallos cacarean y unos se responden unos a otros y eso es un concierto todo el día, ¿no? Y además que ya digo, fui yo presente y pude verlo. Pues aparte ya solamente de eso es cierto también y podéis verlo de que pues allí se ha producido un deterioro enorme en todo lo que es el aspecto de la zona verde, que es toda la zona que tenemos en la calle en la zona de Pueblo Quinta, que da ya a la acera, que en zona de tránsito donde debido pues, un poco al trasiego de estos animales y del picoteo y de, y de todo, pues se ha levantado de césped y está en unas condiciones incluso de mala imagen. Ellos me dicen que han realizado, eh, eh, han hecho mmm, denuncias, se le ha contestado por escrito por parte del señor Villazón, en donde se le decían ese escrito que se iban a ir a retirar, esto hace ya más de un mes, y bueno, pues lo que se ruega aquí y me han trasladado para que yo lo diga es que, que por los servicios que se correspondan, se han retirado dichos animales y se lleven a donde haya que llevarlo, sea al parque, sea al campo, o sea, donde haya que llevarlo, pero realmente no es el sitio, porque ya digo, constantemente se están viendo allí crías, están nuevos polluelos, y, de, y ahora hay 20, y dentro de un mes por la 30, y así costó 20. Aparte de que también se proceda, una vez que se retiren estos animales, porque también parece que es nuestra competencia, según me manifiestan, el que se haga una… Una decente, hacia decente y se arregle toda la zona de parque y jardines que están allí, en esa zona, que parece que es competencia nuestra, según también me trasladan y según parece que ustedes mismos le dijeron. Por tanto, también le ha, he solicitado al señor Villazón, desde el día 18 de julio, una cita. Si se la puede usted dar, pues también mejor todavía. Yo traslado aquí y traigo un reportaje también fotográfico donde se puede ver. Esperamos. Que simplemente con que vayan ustedes allí lo pueden comprobar que lo que estoy diciendo es la fiel verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, primero hacer un matiz. No son vecinos, es un vecino. Un vecino que por desgracia... Para no. mí el escrito es un vecino. Que por desgracia tiene a su mujer enferma y le molesta el ruido que hacen las gallinas y los gallos allí. Y esto lo digo porque parece que como si las gallinas las hubiera llevado yo. Las gallinas llevan, la gallina llevan 30 años aquí en Pueblo Quinta Tercera Fase. O sea, no hay, no, no hay 30 nadie... 30 años no. no. Bueno, 20. Vamos a hacerte 20. Ni 20 tampoco. No hay nadie que haya pasado por García Lorca y no haya tenido que parar para dejar pasar una gallina para el otro lado. A partir, señor Joaquín no, Villalobos, no no cuando hubo hay... peste había... hablando yo, después sí, sí. puedes hablar Enrique. ¿Eh? Entonces, lo que te digo, eso es lo que me molesta. Después me pones que no se le ha contestado incluso se ha hecho, es decir, se ha quitado las gallinas de allí. El problema es que al día siguiente las gallinas vuelven al mismo sitio. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Que tengamos un jardinero para que las gallinas no salgan del parque de La Paloma y vayan allí? El tema que reconozco que el señor puede tener razón, pero que también te digo que hace poco fue Andalucía directo allí y todo el mundo estaba contento con que las gallinas estuvieran allí. Nadie puso ningún problema. Yo entiendo que este señor sí tiene ese problema, pero también entiéndeme que es muy complicado. Se han llevado las gallinas para el otro lado y es muy complicado evitar que las gallinas vuelvan a pasar la calle y vayan a otro sitio. Bueno, pues que si no salen tener... si más gallinas volverán. Claro. Llévenos a otro sitio. ¿Y qué hacemos? ¿Las matamos? o ¿Qué hacemos con ellas? La gallina está en el parque de la paloma y se pasan. Después me pones eh, que sea decente y arregle. Yo las noticias que tengo, que eso no es, que eso es privado, ese jardín, son las noticias que yo tengo. Después me hablas de, vamos a ver, este señor presentó un escrito el 4 de junio, el 19 de junio se le contestó, el 18 de julio pidió una cita, es decir, hace 20 días, que, por, que no es que no se le haya dado, que aquí se le da cita a todo el mundo, incluso ya la tiene para el martes, creo que es pero que, que, que era un problema de verano, no que no se le haya negado, que yo entiendo el problema del señor y yo voy a hablar con él y que entienda que el problema es muy complicado, lo de las gallinas. Las gallinas llevan allí muchísimo tiempo, el gallo está allí, ¿qué le qué hacemos? Es ¿Qué no las he llevado yo las gallinas? ¿sí? ¿No quiere usted una gallina para su casa, señor Moya? Tiene ya gallinas ya, ¿no? muchas zonas de campo, hay zonas ecológicas, hay muchas granjas escuelas. Se puede hacer gestiones para intentar llevarla a otro sitio. Eso sí se lo, se lo puedo decir. No me... sí. ¿Cuándo? El problema es que no damos abasto a sacar gallinas del parque. <laughs> Cuando hubo la peste aviar, hubo que eliminar, había una cantidad de gallinas casi igual que ahora. Me tocó a mí, estaba yo de confederal en ese momento, y hubo que eliminar bastantes gallinas de allí. Y eso es complicado, porque había que recogerlo con redes, había que hacerlo, en fin, con todo tipo de sistemas. Sí, no y otros menos ortodoso. No quiero decir yo como Y otros menos Pero cómo claro, aquello era, aquello era una cuestión que era el, porque había una enfermedad y había que eliminarla, ¿no? Sí. Y ya digo que, pero bueno, que por lo menos una primera parte, a lo mejor, una, una primera parte que hay es, 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 empresas especializadas, ¿no? En retirar ese tipo de animales, con redes, con cebo... Sin que haya que hacerle daño. Yo, como veterinario, no quiero que se le haga daño a ningún animal. Pero se puede quitar una parte importante, una parte importante de esto ¿eh? con actuaciones que a lo mejor aliviaría un poco la densidad tan enorme no, no, si de estamos, aves que hay. ¿eh? Se está aliviando, ¿eh? se están quitando gallinas. Es complicado donde llevar. Las granjas escuelas ya no quieren tantas gallinas. ¿eh? Bueno, pasamos al punto número 30. Me ruego y si preguntas. ¿Alguna pregunta que no haya dado tiempo a registrar? Sí. sí, un ruego. Moya, tres, ¿no? Señor Macía, un ruego. Venga, señor Lada. Bueno, yo sin acritud de lo que vaya a decir y que por favor no se malinterpreten lo que son mis palabras. Eh, en el punto número dos de la orden del día, cuando se me cortó en la palabra, estaba preguntando la de retención. estaba preguntando sobre la retención de crédito sobre ese acueducto que se va a hacer en calle Ciudad de Melilla. Y lo estaba preguntando porque había una disconformidad por parte del interventor en esa partida presupuestaria y estaba diciendo que no había consignación presupuestaria. Entonces, a mí no se me ha respondido. Yo quería tomar la palabra para preguntar de nuevo si existe o no esa consignación presupuestaria y no se me ha contestado. Por eso, señor alcalde, le solicité la palabra, ni más ni menos. Eh, si quiere, sigo. Sigo con los. Vale. Gracias de nuevo, señor alcalde. Eh, el... Yo ruego también que no se malinterprete mis palabras, porque el decir que usted estuvo ausente por vacaciones no significa que usted no deba de disfrutar de vacaciones. Al revés, yo me alegro que haya disfrutado de vacaciones, porque yo creo que todos nos merecemos un poco de descanso para de nuevo afrontar eh, la etapa política o de trabajo de mejor manera. Yo creo que en ningún momento Debe sacar eh, mis conclusiones al respecto e interpretarlo de una manera distinta. Eh, yo también lo que ruego es que no, no diga más que yo me abstengo y que soy el rey de las abstenciones. Es decir, si yo soy el rey de las abstenciones, yo creo que ustedes son los reyes de la urgencia y de las cosas a improvisaciones. Pero creo que ese no es el debate. El debate es sacar las cosas y los asuntos de nuestro municipio. Eh, también ruego, por favor, lo ha dicho eh, cuando estábamos debatiendo la UA70, eh, que usted lo que quiere es que desa se desarrolle la zona, sean 55 o sean 250 viviendas. Yo creo que eh, da, a usted le da igual que sean 55 y 250 yo creo que a nosotros en cierta medida eso hay que estudiarlo. Que yo también que ruego a su vez que ustedes dicen que nosotros miremos por el interés general y no por el de 18 propietarios. Yo creo que nosotros miramos por el general y también en consenso con los 18 propietarios. Y creo que eso se ha malinterpretado. Y yo por eso quiero poner ese punto sobre esa i. Eh, yo lo que también quiero, señor alcalde, que... Bueno, yo creo que lo debe mantener. Que cuando usted termine... Tiene la potestad de terminar lo que son la, las intervenciones y usted termina y finaliza. Pero, por favor, que se digan las cosas como son que no hagan dudar a los vecinos sobre sus palabras en contra de lo que nosotros nos expresamos y mostramos en estas sesiones plenarias. Eh, también quisiera rogar al señor Villazón en, en lo que fue su exposición en, en los 70, pues que me dijo que, que mirase hacia atrás donde yo venía. Yo creo que ver se rige por hecho. Los hechos son las personas que gobiernan. Cuando el la en este municipio no ha gobernado, usted sí, señor Villazón. Por consiguiente, las consignaciones y, y aprobación urbanística creo que a usted sí se la puedo preguntar, a mí no me la puede preguntar, ni achacar mucho menos. El señor Ramundo, contestarle que en, este, en esta sesión plenaria usted ha dicho que me ha enviado el email, que lo tendrá en los no deseados. Le confirmo y he hecho la consulta pertinente de con los correos electrónicos que yo tengo, no hay ningún spam. Por consiguiente, si no me lo ha enviado, está a punto y a tiempo de decir que no lo ha enviado. Eh, también decir, un poco en relación con las palabras del señor García, y el señor arroyo, efectivamente, yo creo que no estamos aquí para decir ustedes son de la ultraderecha, de la izquierda, de la derecha. Yo creo que estamos para defender los intereses de la y yo ruego que creo que ese debate de, de ese debate está muy obsoleto. Vale. Y creo vamos a ir una a una porque son tantas preguntas que al final eh, es que eh... no, no para, para un momentito, para un momentito. Vamos a ir respondiéndole porque si no es que usted está haciendo aquí un alegato y no, no. sabemos dónde no está la pregunta ni la respuesta. ¿Sí? No, Estoy diciendo no, ruego es que es y un, pregunta. No, efectivamente, no turno de reproches. Ruego y pregunta. No, ruego. Apague usted, por favor, el micro. ¿La va a responder la primera la va a responder la concejala? No, apague usted el micro. Eh, ¿Le puede responder, señor Almeda? Sí. Buenos días a todos. Eh, sí, tal y como se habló en la comisión, porque lo que ocurrió en la comisión es simplemente que el nombre de las dos partidas que existían… En el superávit no correspondían exactamente con el hecho causante sobre el tema de los acueductos. Entonces directamente después de la reunión nos, no, de la Comisión nos reunimos y se miró de dónde podía sacarse ese dinero. Se hizo directamente un documento por parte de esta intervención donde se firmó una modificación de crédito y una retención para poder hacer frente con consignación a, al tema de los acueductos. O sea que eso ya está ya está liquidado. El señor Ramundo, ¿no le respondí algo. No sé si le ha hecho una pregunta o la ha mencionado por algo. Vale. Y al señor Villazón también le ha hecho no sé, una pregunta, no, vale, un reproche, no sé. Para que no haya malos entendidos. Usted está ahí porque se presentó en su día por el grupo de Bolín. Según, según uno, no estaría usted ahí. De la misma manera que yo estoy aquí porque me he presentado por el Partido Socialista. Si no, yo no estaría aquí tampoco. Pero yo en ningún momento me arrepiento. Aunque el Partido Socialista pueda hacer cosas mal o no hacer cosas mal, no me arrepiento nunca de estar en el Partido Socialista. Lo mismo que me imagino que mis compañeros de enfrente, aunque el PP pueda tener cosas malas, no se arrepiente nunca de estar en el Partido Popular. Usted se arrepiente de haberse presentado por el Bolín. Es un problema suyo. Pero yo se lo repito, porque si usted no se hubiera presentado por el Bolín, usted no estaría sentado ahora. Eso es lo que quiero que le tenga claro. El señor García también tiene que decir algo, ¿no? Que, bueno, eh, simplemente... Eh, señor Lara, usted eh, está entrando en una dinámica que en psicología se llama disonancia cognitiva. Se lo voy a explicar muy simple lo que es. Usted siempre ha considerado, y además hemos tenido ocasión de hablarlo, creo recordarle en el 2015 que considera el ayuntamiento como una empresa. Y a mí me parece bien. No lo comparto, evidentemente, porque una empresa... Pues tiene que obtener beneficios y, y nosotros estamos para ofrecer servicios, aunque nos cuesten el dinero, pero es una cuestión de manera de gestionar. El problema es que si usted sigue siendo el portavoz de un partido y candidato de otro, se enfrenta a una disonancia ideológica. Usted no quiere que hablemos de izquierda, de derecha, de delante, de atrás. Yo tampoco tengo ningún es interés especial. Pero usted usted debe de hacer exactamente lo mismo que ha hecho la compañera Encarnación Cortés. Irse con el PSOE, renunciar a su, a su dinero del grupo municipal, en este caso eso es lo que hizo Encarnación Cortés, y usted, si se va con el PP, renuncia del dinero del grupo municipal que percibe. Y ya no, le entra esa disonancia cognitiva en el sentido que ya no sabe muy bien dónde está. Porque hoy mismo ha votado diferente al resto de, de sus compañeros del Partido Popular. Bien, bien, le ha tenido hasta que pedir permiso. Esa, confun, esa confusión, ese, ese trastorno casi, está llevando a confundir a la ciudadanía. Si usted es de derechas, si usted va a liderar el Partido Popular, pues hágalo claro. Renuncie a, a su asignación del grupo municipal, trabaje con sus compañeros de equipo de gobierno, perdón, de partido, de partido político, de partido político, y así no tiene que pedirles permiso a la hora de votar. Es simple. Entonces, el debate ideológico yo lo voy a traer encima de la mesa siempre que cuando algún compañero o compañera de corporación, pues me tire de la lengua y lo voy a decir claramente. Claro que hay una apuesta diferente ideológica. Claro que la hay. Claro que nos diferenciamos. Nos diferenciamos mucho y nos tendrá enfrente. Vale, ya le voy a responder yo a dos cosas que usted me ha preguntado. Yo, eh, yo no he malinterpretado nada. Usted ha insinuado que por mi parte había dejación de funciones cuando me he quitado de en medio en un asunto tan importante. Yo eso no lo he malinterpretado. Y le he explicado que en todo el año me voy siete días porque además tiene un compromiso familiar ineludible porque tengo dos hijos y porque tengo una mujer y están todo el día enfadado porque he hecho 24 horas aquí en el ayuntamiento. Entonces, es que es normal. Pero es que no entiendo a cuenta de qué saca usted ese debate aquí en el Pleno. O explíqueme usted por qué saca ese debate aquí. ¿Qué quería usted hacer ver a la ciudadanía? Si yo estaba... No, no. Explíqueme qué quería hacer usted ver a la ciudadanía. De que no estaba aquí. No, hombre, eso es lo que yo, yo, eso es lo que yo he interpretado. No le estoy respondiendo yo. Y luego, no me diga usted a mí eso de que... Diga la verdad. ¿Usted quién es para decir si yo digo la mentira y usted dice la verdad? Usted tendrá su verdad, yo tengo la mía. Yo cuento las cosas como son, o como creo que son, a mi juicio. Entonces, no me diga usted a mí que si yo no digo la verdad. Yo, claro que, que digo la verdad, y claro que tengo que cerrar porque soy el alcalde. Y a usted le dejó el turno de debate que usted quiera. Es más, no le he cortado nunca. Alguna vez le dejé hasta 45 minutos para explicar un presupuesto. Y no le dije absolutamente nada. 45 minutos. Pero usted, cuando yo hable, no me dice a que yo no puedo hablar. Entiendo ¿no?, que, 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 hay, que hay equidad en ese sentido. ¿no? Y le queda una pregunta, ¿no? Señor Lara. Ya me quedaron unas cuantas, porque la verdad es que abre el debate aquí de una manera. Eh, también me, me encanta o me gusta que usted reconozca de que yo hago una buena oposición enfrentándome a 45 minutos de exposición. Me encanta que me reconozca eso. Eh, la, una de las cosas es que me ha quedado en el tintero, que ya me he perdido casi, pero bueno sobre todo y creo que sería de persona de coger y por, por, por parte del señor Marín que, que se reconsidere las palabras que hacia mi persona se ha dirigido, porque yo creo que esas palabras que ha vertido hacia, hacia mi persona creo que no son muy de lo más común y lo que se debe dar en esta sesión plenaria y sobre todo. Sabiendo que nosotros representamos a mucha gente en este municipio. Yo creo que eso lo debe de usted reconsiderar, porque la verdad no creía que usted esas palabras ah, por su boca salieran hacia mi persona. Eso es un ruego, por favor, si puede, retire la palabra. Gracias. Bueno, de personas sí, estamos hablando de personas y demás. En el inicio de su alocución creo que le ha fallado un poco lo que quería decir. Eso lo podría retirar siempre y cuando usted también retire esa expresión que realiza sobre todo este equipo de gobierno de... Pelotazo. Usted retira eso y yo retiro también lo que he dicho. Sin ningún tipo de problema. No vamos a entrar en un debate para hacer esto de patio y colegio. La señora Cortés quería decir algo. Venga, vamos a ir a hacer las preguntas y vamos a dejarnos de reproche que no somos críos pequeños, joder, que esto es el salón de un pleno. Que estamos aquí a asuntos de interés, que si me ha molestado, que si me ha ofendido, que si me ha dicho. A ver, aquí estamos en un salón de pleno. Preguntas interesantes para la ciudadanía. ¿Usted quiere añadir algo, señora Cortés? Y seguimos. Sí. Vamos a ver. Vamos a hacer. Sensato, de verdad, con el tema de pedir disculpas por los comentarios que se hacen. Vamos, yo llevo casi tres años aquí pegado a los compañeros de la oposición y yo me he tragado comentarios muy desagradables hacia mis, propios coment hacia mis propios compañeros. No he hecho nunca absolutamente nada porque entiendo que nunca se hacen con el ánimo de ofender, se hacen por un calentón en ese momento porque no estamos de acuerdo y vamos a meternos todos, que hemos murmurado todos. ¿Vale? Y se hace simplemente por un desacuerdo en ese momento. Si nos tuviéramos que poner aquí a pedir disculpas por todos los comentarios que se hacen por aquí, no acabábamos nunca. Entonces vamos a ser sensatos, porque es que justo a continuación de la, de, de la petición del señor Lara para que le pida disculpas, ha intervenido mi compañero, eh, el señor eh, ¿se ha Enrique, con el calentón, ¿ves? Y aquí se ha hecho un comentario muy desagradable, que también se, puede, se tendría que pedir disculpas vale y no lo he dicho así que vamos a ser sensato y vamos a dejar estas tonterías aquí vale lo pido por favor pues, y se lo pido a todo el mundo muchas gracias señora Cortés dejamos el turno de reproche y vamos al de ruego y pregunta venga señora Cifrián sí lo mío es un ruego eh, cuando usted habla de que usted cuenta las cosas como usted cree la verdad es que usted cuenta las cosas como usted cree pero yo le tengo que hacer un inciso sobre algo que ha comentado usted al principio de este pleno sobre todo con el, cuando nos referíamos a las, a las obras del acueducto final ligures Usted ha contado una verdad, su verdad categórica, pero que no responde a la verdad. Y yo se lo, voy a, se lo voy a aclarar, porque creo que cuando usted dice esa verdad categórica, no es que tenía usted conocimiento de la verdad. El, el acueducto final del Eguro, nosotros con, la, con las obras del FOMI 2010, hicimos una primera fase. En ningún momento no dejamos en un cajón esa segunda fase del proyecto que entraba en una comunidad de propietarios porque nos diese miedo la comunidad de propietarios. Es que no había dinero. O sea, a nosotros no nos da miedo a nada, ni a abordar nada con, con ningún vecino. Si es una cosa para realzar eh, y rehabilitar un bien cultural del municipio y un bien patrimonial, no teníamos ningún miedo. O sea, el tema no fuese, el tema es que no había dinero. Entonces, cuando usted aquí en el Pleno diga y venda una verdad como categórica, es su verdad. Pero yo lo único que quería hacer este inciso y aclararle la verdad. Muchísimas gracias y por favor bueno pues, que mantengamos todo un, un orden y, y en todos los aspectos. ¿no? Claro, efectivamente, mi verdad y su verdad. Lleva razón. Esto, está, esto estaba en un plan de financiación. Señora Macías. Bueno, gracias, alcalde. Yo lo que quisiera es puntualizar y, y ya que después de leída la moción que hemos tenido antes contra la violencia de género, y mi compañera Irene ha dado datos de años atrás, quería, eh, como he dicho, hacer una, una puntualización y decir que mientras eh, ha estado gobernando el Partido Popular y Mariano Rajoy eh, ha, sido un, ha habido una reducción del 22% de la violencia de género. O sea, ese dato me gustaría que también costara. Hoy en este pleno. Eso es una. Y después también le quería decir al compañero Raimundo, Óscar, que nosotros, el Grupo Popular, tampoco hemos recibido ningún correo al respecto, al igual que mi compañero Juan Antonio Lara. Que por favor ruego que no lo mande. Sí. Quiero, Vamos a levantar el pleno. Cuestión de orden esto. Mm. Eh, la última, eh, el último punto del Pleno pone ruegos y preguntas, pero no es para que digamos y repitamos todo aquello que no nos ha gustado del Pleno, porque yo, usted, lo que acaba de decir es to totalmente incierto. Que durante el Gobierno del Partido Popular se redujo eh, eh, la violencia machista y las agresiones contra las mujeres. Mire, en el próximo Pleno le voy a traer. Eh, esa reducción, eh, si es cierta o no es cierta, pero aquí es que estamos diciendo, no me gusta lo que ha dicho, pues ahora yo lo, lo, convierto, lo convierto en una pregunta. Ahora no me gusta lo que dijo en la pregunta tal, pues yo ahora hago un ruego y digo, pero esto, esto es serio, esto parece más un patio de colegio. Ya, donde mucho, me ha dicho esto, pues ahora te va a entrar. A, muchas gracias, esto que no tiene Galá. sentido. Así es, efectivamente. Señor, ¿usted tiene algún ruego o pregunta? Es un ruego, ruego, sí. Ruego, venga, es vamos. un ruego sin reproches y sin pata negra. Más un ruego, ruego de pata negra. Que creo que puede ser interesante venga, para todos. Vamos allá. Pues mire, el ruego es el siguiente. Como ustedes saben, yo trabajo en el Distrito Sanitario, en donde se hacen todos los informes sanitarios sobre los proyectos de piscina que se mandan desde aquí. Y lo que sí quiero rogarle, ¿eh? que tomen las medidas necesarias para que lleguen los proyectos con mucha más agilidad. ¿Y por qué le digo esto? Porque, mire, un documento firmado por el señor Joaquín Villazón, con fecha 14 de junio, y no es uno, ¿eh? es que son muchos, por eso lo digo, y que tiene salida, con el registro de salida del ayuntamiento del día 26 de junio, ha llegado a mi poder el 27 de julio o sea… Un mes, desde que el registro de salida está aquí, y aquí se lo he traído para que lo vea. Tarda un mes en llegar esto para que se informe. Luego, ¿qué pasa? Que nos llaman a nosotros, porque ustedes le dicen, eso está en el distrito, están allí, tienen que informar. Entonces, que por la parte del de, 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 de responsable que sea. El registro de entrada, ¿qué fecha tiene? 27 de julio, nuestro. De salida de aquí, 26 de julio. ¿Y el de entrada en tu... Ahí 27 en el... de julio, un mes. ¿Un mes ha estado en un papel? No, no uno, ¿eh? Diez papeles asisten. Esto es uno. Digo porque creo que es interesante... ¿Y eso qué llega? ¿Por medio de quién? No lo sé, como ustedes lo mandan, eso no lo sé. Eso averiguó, es lo que le estoy diciendo. Lo por tuyo. Ver, porque es que de esta forma estamos retrasando proyectos de informe y hay comunidades de vecinos que están pendientes de esos informes para poder tener la licencia de la oficina. ¿eh? Es interesante. Eso sí, le, no, es, es un, un ruego que le aceptamos. ¿eh? Interesante. Muchísimas gracias. ¿eh? Tenga todos un buen final de mes y una buena feria. ¿vale? Nos vemos en septiembre. Gracias.